Hola, bon dia. En primer lloc, agraeixo a tots els que veu matinat per estar aquí amb nosaltres. Eh, avui encetem la nostra segona jornada de del grup de treball de sexologia clínica de l'Hospital Clínic. Quan vam formar el nostre grup, teníem una una clara vocació d'oferir servei i un servei que trobàvem que del qual el, els nostres pacients estaven mancats, com és una atenció global a la salut sexual. Però a part d'això, un altre dels nostres objectius era pues, doncs, conscienciar tant a, els professionals sanitaris com, com a pacients no, de la importància d'una sexualitat positiva i de, i de gaudir de la, sexualitat, de la sexualitat com un punt clau amb la qualitat de vida. I per aquest motiu bueno, es vam originar aquest grup de treball que ara ja porta tres anys de, de funcionament dins de l'hospital i aquesta, com us comentava, és la nostra segona jornada. La primera jornada la vam fer l'any passat també el mateix dia, hem escollit el dia 4 de setembre perquè com sabeu és el Dia Mundial de la Salut Sexual i l'hem escollit per fer les nostres jornades de del grup de treball. L'any passat, com us deia, la vam centrar en el càncer de mama, una patologia que afecta un 12% de les dones al llarg de la seva vida, una de cada 8 dones, però que també ens va permetre visualitzar un col·lectiu invisible, que és el dels homes amb càncer de mama, vull dir, el càncer de mama afecta d'una manera molt marcada totes les esferes de la, de la qualitat de vida i entre elles la sexualitat, i tant a homes com en dones. Aquest any ens hem volgut centrar també en, en, un altre aspecte, que és la, la, diversitat funcional, perquè també considerem que poder gaudir d'una qualitat, d'una sexualitat positiva i d'una sexualitat plena és un punt clau amb la, amb la qualitat de vida de les persones i que totes les persones tenen, dret, tenen aquest dret a fruir d'una sexualitat positiva que sigui realment positiva. Uh, aquest és una mica el programa que no està passant. Sí, sí. Vale, És que no sí, no veia. Vale. vale. Això és una mica el, el programa que anirem seguint al, al, al llarg d'aquest matí. Aquest és el, el bloc de el primer bloc de del matí abans del coffee break. Doncs primer tindrem la doctora Sara Laxe, que és rehabilitadora aquí de l'hospital, una persona experta en, en aquest tema i que ens parlarà d'un tema força, força interessant, no? que, i a més el títol és molt suggestiu, no? que és entre la, la diversitat i el desig, no? explorant la sexualitat en el món de la discapacitat, és un títol de per si força atraent. La moderarà la, la doctora Onrubia, que és professora de, les, de la Facultat d'Enfermeria de la Universitat de Barcelona. El segon, el segon bloc tenim la doctora Maria Sepúlveda, que ens parlarà de l'esclerosi múltiple, i la sexualitat i estarà moderada per mi mateix i la tercera, tercera ponència d'aquest grup la farà la Carla Bosch que ens parlarà sobre els el resultats d'un estudi que s'ha fet eh, aquí a casa nostra amb els pacients amictus i el moderarà la, la doctora Sònia Anglès que és la secretària del grup de treball de sexologia clínica. Per acabar aquest bloc de, de primera hora del matí, doncs, tindrem una taula rodona on participaran els tres ponents, la, la Carla, la, la Sara i la Maria, i pacients de, de cadascuna d'aquests grups de, de diferents funcionalitats. Després del Coffee tindrem un petit, eh, tindrem un petit descans, on farem el Coffee i continuarem amb, la, amb la part diguem més personal i emotiva d'aquestes reunions que vam encetar l'any passat i que hem seguit amb el Summer Clinic, els que veu assistit al Summer Clinic, però que sempre ten molta importància a l'experiència del pacient no? i com la gent viu la seva sexualitat dins de les diferents patologies que puguin tenir. I en aquest sentit doncs, tindrem una taula on, on, un grup de pacients ens explicaran la, com viuen la seva sexualitat dins de, les, dins de la seva diversitat funcional i centrant nos bàsicament amb membres de la Fundació Pere Mitjans i el, el senyor Antonio Centeno. I després ja explicarem, hi haurà una, una part de lectures que ens facilitarà la Clara de la Fundació Pere Mitjans i eh, acabarem fent un, una explicació de... Perquè l'any passat, com els que vau assistir, ja veu, veure que vam, vam, donar un parell de premis, són premis simbòlics, vull dir, sobre un premi que diem, anomenem Eros i l'altre que anomenem Afrodita, eh, organitzacions i persones que s'han destacat per la seva implicació no, amb la promoció de la sexualitat positiva dins de, de les malalties o disfuncions que, que puguin presentar. No? I llavors ens eh, farem una explicació de per què aquest any eh, han estat guardonades la Fundació Pere Mitjans i el senyor Antonio Centeno per concloure, esperem amb una copa de cava al, llarg del al final del matí. I dit això, doncs, donem pas a, a la doctora Sara Laxe, amb, com us dèiem, un tema força sugerent, almenys pel títol segur que ja estem tots esperant en candeletes la seva xerrada. Sí. Sara? Sí. aquí, Sara, tienes que subir por la rampa. Hola, bueno, pues uh, buenos días a, a todos. Um, bien, yo con esta, con esta charla pues, he tratado de, de, de brevemente uh, buscar pues, la reflexión, el pensar o el indagar sobre un aspecto tan integral como es la sexualidad en nuestras vidas y cómo ésta eh, se entrelaza con la, con la experiencia de la, de la discapacidad. Bueno, uh, yo no soy de aquí, la verdad es que cuando vine a Barcelona eh, me encantó Miró, fue uno de los primeros uh, museos a los que fui y he pensado que la verdad es que cuando vemos este cuadro, yo no sé cuántos de vosotros pues, veis aquí una mujer, unas escaleras, ¿no? Y he pensado, pues uh, qué mejor que comenzar con Miró un poquito para, para hacernos reflexionar sobre um, dos aspectos que a priori pues, eh, parecen tan complejos como es explicar la sexualidad. Y la, y la discapacidad. Este cuadro es la mujer soñando con la evasión, que lo pintó Joan Miró por ahí, por los años 45, cuando estaba emigrada en Normandía en medio de la, de la Segunda Guerra Mundial. Um, la sexualidad y la discapacidad son dos términos que a menudo se pues, encuentran envueltos en capas de significado complejas, porque además es que han ido variando a lo largo de, de la historia de la, de la humanidad. Y realmente, bueno, pues hoy en día ya no se tiende a hablar tanto de discapacidad, sino que se habla pues, de diversidad funcional, de funcionamiento, de funcionalidad. Y la sexualidad también, bueno, pues engloba y, muchas, muchas uh, acepciones, como la ya, ya no es la sexualidad reproductiva. Que se hablaba antes, sino relacional, recreacional, etcétera, etcétera, etcétera. Um, la verdad es que cuando empecé a preparar esta charla, pues se me vinieron a la mente diferentes diferentes libros. ¿Y por qué los libros? Bueno, porque realmente las novelas o las películas, no pero la literatura en el fondo pues es el espejo de nuestra sociedad. Por ejemplo, aquí Emilia Pardo Bazán, que es una compatriota coruñesa mía en Los Pazos de Ulloa y por el siglo XIX, que era la época ¿no? de las novelas pues muy realistas que describían la realidad, pues nos ha habla pues de un hombre que tiene relaciones con dos mujeres, pues una que era la mujer, la aristócrata y otra pues, que era la criada y que representaba, ¿no? Pues uh, esa sexualidad, ese goce de la sexualidad. ¿no? es decir, ahí nos hablaba en el siglo XIX como de una sexualidad pues muy restringida, una serie de clichés, una serie de cuestiones que en el fondo pues, mo modulaban pues nuestra, nuestra vida. Uh, Allí por los años 40, me parece que fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue cuando D.H. Lawrence escribió pues, El amante de de Lady Chatterley, Lady Chatterley pues era una mujer aristócrata que estaba casada con un hombre que se fue, me parece que fue en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora mismo no recuerdo, y vino con una lesión medular, probablemente también un traumatismo cronoencefálico que le hubiese afectado pues, su, su personalidad. Y entonces, bueno, pues ella eh, no encuentra el placer en esa relación y lo buscan otra. Es decir, son libros que en su momento eh, choquearon a la, a, la, a la sociedad porque hablaban abiertamente pues, de las relaciones sexuales. Y Chesilvich, que este sí llama probablemente ya también lo conocéis todos, un, actor más, un autor más contemporáneo, y ya nos habla de cómo se ve la sexualidad ya alrededor de los años 60 ¿no? eh, del siglo pasado, unos años eh, donde hubo unos cambios sociales muy importantes. Un poquito con todo esto pues vengo a decir que la sexualidad ha cambiado la acepción a lo largo de toda nuestra historia y um, es tal la importancia en nuestras vidas que la propia Organización Mundial de la Salud y a través también de la, de la Oficina de las Naciones Unidas se hizo un statement entonces, en donde se establece que la sexualidad es una necesidad básica y un aspecto del los seres humanos que no puede ser separado de otros aspectos de la vida. Por tanto, todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud, um, su vida sexual y su, y su identidad sin sufrir ningún tipo de discriminación, coacción ni violencia. Pero bien, um, ¿qué ocurre con aquellas personas que experimenten algún tipo de, de discapacidad o de diversidad funcional? Y también, uh, volviendo un poquito pues, a, a la literatura, o, bueno, en este caso he puesto pues, unas imágenes de, de dibujos animados o de. podría poner películas también. La discapacidad y la percepción de la diversidad funcional también ha ido cambiando a lo largo de nuestra historia. Uh, siempre ha habido eh, personajes. Eh, tanto en los libros como en las películas como en los dibujos animados que padecían algún tipo eh, de diversidad funcional la cuestión es que en el pasado pues ah, tenían un papel más emotivo y generalmente pues eran los buenos de la película como en el caso de Heidi o del jorobado de Notre Dame ah. o los malos, era para eran ah, artilugios ah, tretas que utilizaban los autores para darle más emoción ah, a las películas o a, o a los libros, sin embargo en películas más recientes como por ejemplo pues a ah, eh, eh, uh, entachment ¿no? o um, ahora mismo no recuerdo esta, la de la chica ¿no? que le comió las piernas la, la, la ballena ¿no? No, no recuerdo el título uh, ya cada vez estamos empezando a ver personas que tienen algún tipo de discapacidad funcional y son protagonistas per se no por el hecho de tener de tener la discapacidad esto es importante porque esta visualización um, hace que se normalice la presencia en la sociedad y podamos ser más conscientes uh, de las dificultades que pueden tener personas con diversidad funcional y cómo podemos mejorar, cómo podemos facilitar desde un punto de vista medioambiental eh, la percepción de la discapacidad. En este sentido, también vuelvo otra vez a nombrar la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, en su marco eh, biopsicosocial, ha um, puesto el foco en que tenemos que ver, eh, no centrarnos en la discapacidad como respuesta a una enfermedad o a un traumatismo, sino a una condición de salud. Y tenemos que pensar en positivo, no en negativo, sino pensar en el funcionamiento. Y el funcionamiento entendido como esa interrelación entre las funciones y estructuras corporales, la actividad que las personas somos capaces de hacer y la participación en la sociedad, porque en el fondo nuestra calidad de vida se relaciona con la participación, con aquellas cosas que podemos hacer porque somos seres uh, sociales. En este sentido, por ejemplo, una persona que está embarazada no, no está enferma, no tiene por qué estar enferma, pero sí en un momento determinado de su vida va a tener una alteración de su funcionamiento. Os conocemos que las personas embarazadas y si algunos lo habéis estado, pues pueden tener pues limitaciones de movimiento, pueden tener reflujo, pueden tener incontinencia, pueden Tener problemas de memoria por los cambios hormonales, porque a lo mejor no tienen un sueño reparador y se levantan 40 veces para orinar por la noche. ¿no? Esto puede condicionar una alteración de su funcionamiento y no necesariamente tener una, una enfermedad. También, um, y aquí he puesto precisamente estas fotos de estos, bueno, como son los Paralímpicos estos días, tenemos aquí uh, estos ejemplos de personas españolas que han ganado eh, medallas en, en París. Estas personas, eh, afortunadamente, pueden estar allí, pueden estar participando en la sociedad y ganar sendas medallas porque hay un entorno proactivo que favorece el deporte, la inclusión social, la adquisición de prótesis. Recordar que hay uh, algunos países en donde personas con amputaciones no pueden disponer de prótesis. Si no puedes disponer de prótesis, no puedes disponer de una silla de ruedas, malamente vas a poder salir de tu casa y poder participar. Entonces aquí esto nos ilustra cómo el medio ambiente nos puede facilitar, pero también ser una barrera a la hora de participar socialmente y por tanto de mejorar nuestro, nuestro funcionamiento. En este contexto, a nivel mundial, las estadísticas nos dicen que alrededor de un 16% de las personas sufren algún tipo de discapacidad, entendida esta como la pérdida de funcionamiento, y tienen dificultades en su vida a nivel de funciones corporales, pues por ejemplo, pues disfunción eréctil o problemas de memoria o disfunción ejecutiva o problemas de movilidad o problemas de sensibilidad, a nivel de estructuras corporales. Pues imaginaros pues una persona pues que tenga una fractura, una artrosis de cadera y que no pueda eh, pues abrir bien las piernas, por ejemplo, no puede hacer de determinadas posturas durante el, el acto social. También tenemos que tener en cuenta las actividades. ¿no? Las actividades hacen referencia a aquellas um, eh, cuestiones que las personas podemos hacer, pues como, por ejemplo, caminar, cambiarnos de postura, movernos de un sitio a otro y todo esto um, eh, impacta directamente en la participación, que ahí ya está más relacionada pues con nuestra, nuestro perfil social como personas todas estas cosas pueden ser facilitadores y barreras para el desarrollo de una buena salud sexual si nos fijamos también en las diversas estadísticas a mí me llama la atención de que tres de cada cuatro personas con discapacidad, sex, eh, eh, discapacidad están preocupadas por la salud sexual sin embargo solamente una de cada cuatro pues eh, solicita ayuda personal sanitario o incluso no sanitario no también pues por ejemplo pensamos en los niños con parálisis cerebral pues, a nivel del colegio ¿no? esto a mí me ha llamado la atención y realmente creo que tenemos pues un, un área de, de mejora uh, en este sentido por ello también pues uh, la organización mundial de la salud y las naciones unidas pues, han elaborado pues, estos documentos como eh, el promoting sexual and reproductive health in people with, with disabilities otra de las cuestiones también que tenemos que tener en cuenta Uh, es que además la sexualidad es diferente en cada momento de, de la vida, ¿no? um, siempre se piensa, ¿no? Que la adolescencia es como el pico hormonal y donde todo el mundo, bueno, pues quiere 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 explorar el, el sexo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que no solamente se restringe a, a esas edades, sino que la sexualidad uh, impacta a lo largo de toda nuestra vida y como las enfermedades, traumatismos o problemas de salud nos impactan eh, en cada momento de la vida, pues también lo tenemos que, que, que tener en cuenta. Una de las cuestiones que me parece que las he puesto más adelante es que, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad adquirida en la edad infantil tienden a iniciarse en, uh, en la sexualidad mucho más tarde que las personas que no padecen ningún tipo de, de enfermedad o, o, de, o de traumatismo. Además, tenemos que darnos cuenta de que existen una serie de mitos sobre la sexualidad y la discapacidad, como que las personas pues, con discapacidad ya tienen bastante con lo suyo y no están interesadas en la sexualidad, que no pueden tener relaciones satisfactorias, que son asexuales o hipersexuales, que son víctimas o hipersexualizadas y que no pueden ser padres o madres. Y bueno, nada de eso evidentemente es cierto, sino que las personas con discapacidad pueden tener una vida tan diversa como cualquier otra persona. Claro, muchas de estas cuestiones vienen un poco de la herencia, de los prejuicios uh, de nuestra sociedad. Preparando una charla anterior me encontré con, con este libro muy interesante. La verdad es que primero me encontré con un artículo que mencionaba el libro y luego encontré el libro. Y este es un libro que se escribió por ahí, por los años 40, en donde pues, eh, dos um, psicólogos o psicólogas estaban estudiando pues, eh, personas que tenían una discapacidad uh, intelectual y que estaban recluidos en un centro y entonces bueno pues tomaban notas de la experiencia de su sexualidad y estas personas en sus conclusiones eh, pues hablaban pues, de la visibilidad e invisibilidad de la sexualidad de los prejuicios la, la estigmatización lo curioso es que luego años más tarde otro investigador eh, volvió a investigar sobre el asunto y sobre las notas escritas por estas iniciales psicólogas y eh, se dio cuenta de que en el fondo la sexualidad eh, que expresaban y que manifestaban eh, las personas que habían sido eh, entrevistadas en los años 40 era totalmente diferente a los resultados que inicialmente se publicaron con lo cual nos está explicando también cómo estos resultados que publicaron estas científicas inicialmente también estaban sesgados probablemente por sus propios estigmas y sus, propias, sus propios uh, prejuicios. Um... Si, uh, si, uh, si preguntamos eh, cuál es la experiencia, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral, um, la verdad es que, bueno, si se les pregunta, este es un estudio donde les hacen una, una encuesta sobre salud sexual, realmente es que... Son tan activos como, como otras uh, personas que no tengan su patología, evidentemente. Uh, aquí, por ejemplo, ponen el gross motor, no esta es una escala motora que te habla un poquito, pues de, te representa un poquito la discapacidad. ¿no? El nivel 1 o 2 pues, son aquellas personas que, aunque tienen una parálisis cerebral, pues tienen una capacidad de marcha, y un 4 o 5 pues, son aquellas personas que no tienen. Es decir, evidentemente, cuanta más movilidad tengas, pues más capacidad tienes pues para, para iniciarte en la, en la vida sexual. Y esto es un poquito lo que ellos referían, claro. Uh, Imaginaos un niño que tiene una parálisis cerebral infantil, siempre va a estar mucho más protegido por sus padres, probablemente porque también tenga más, más dependencia pues a nivel del manejo de la silla de ruedas, pues de moverse, de transferirse, probablemente no vaya al médico solo, sino que va acompañado con sus padres. Entonces, lo que nos dicen es que se inician un poquito más tarde, porque les cuesta deshacerse de sus padres o de sus protectores más de lo que les cuesta a, a, a otros niños. Pero en el fondo vemos que... Um, que, que tienen las mismas prácticas que podrían tener otras personas sin tener esa discapacidad. En relación a las barreras físicas, la gran mayoría de las personas, eh, bueno, y en este artículo eh, nos comentaban que tenían dificultades a nivel del, del posicionamiento, de las posturas. Obviamente, la parálisis cerebral infantil, una de las principales consecuencias, pues es el trastorno motor, el dolor, el disconfort y los espasmos musculares, la espasticidad. Y la verdad es que esto también es lo que yo percibo en mi, en mi práctica clínica, eh, no tanto no, o no siempre, no solo con pacientes con parálisis cerebral, sino con pacientes que han tenido ictus o eh, traumatismo croncefálico. Y en alguna ocasión, cuando eh, me vienen por espasticidad ah, y les preguntas, ¿no? Un poco, porque, claro, uno de los tratamientos de la espasticidad es la toxina botulínica para relajar el músculo. No hay que tratar un músculo espástico. Lo que hay que tratar es la actividad o el movimiento que moleste al paciente. Entonces, a veces tienes que preguntar un poquito al paciente cuáles son aquellas eh, cuestiones o aquellos movimientos o aquellas situaciones del día a día que más le molesten para así luego orientar el tratamiento y tener un mejor resultado. Porque a mí un músculo espástico no me, no me molesta ni le molesta al paciente. Lo que le molesta es la consecuencia. A veces hasta incluso un músculo espástico te puede ayudar a caminar y si lo relajas después pierdes capacidad de marcha. ¿no? Entonces, en algunos pacientes, cuando empiezas a hacer pues, una entrevista estructurada y empiezas a comentar aspectos de la secuencia, yo me he encontrado a algunos pacientes que les he pinchado precisamente para tener menos espasmos durante el acto sexual, para poder tener una mejor apertura de las piernas o para tener determinadas posturas como a lo mejor pues, favorecer una, una cuadripedia. ¿no? Entonces yo creo que esta perspectiva de la salud sexual nos puede ayudar también a los clínicos a mejorar nuestra entrevista y por tanto después también ayudar a nuestros pacientes. Uh, en este grupo también, en este mismo artículo de pacientes con, con parálisis cerebral infantil, pues también queda muy claro cómo el hecho de, de tener relaciones sexuales pues también les mejora su autoestima y la calidad de vida y esto pues es lógico porque la vida sexual pues no deja de ser algo integral en nuestra en nuestra vida entonces si lo puedes hacer pues lógicamente también vas a estar más contento de todas formas no solamente hay barreras físicas sino que también nos podemos encontrar con barreras cognitivas y emocionales esto lo encontramos a veces con pacientes, pues por ejemplo jóvenes con traumatismo cráneocefálico, o incluso bueno, no jóvenes, sino también mayores, que tengan una disfunción ejecutiva, que puedan tener pues, problemas de memoria, depresión, eh, también algún paciente pues, que tenga un retraso mental. En pacientes que han tenido un traumatismo cráneocefálico yo muchas veces me encuentro eh, con que a veces también la pareja sufre el estrés de haber padecido el traumatismo, el haber estado en una UCI. Entonces no solamente eh, tenemos que hacer un abordaje sobre el paciente, sino también sobre sobre la, la pareja. y existen también, como hemos mencionado antes, barreras psicosociales, fruto un poco, pues, de toda la herencia eh, recibida. ¿no? Ah, barreras, pues, como, pues, eh, la imagen corporal, miedo a transmitir la enfermedad. esto, a veces, también me lo, me lo encuentro en la, en la clínica, incluso personas con, con, con enfermedades. Um, que sé, pues a lo mejor una, una, una enfermedad heredada, una polineuropatía hereditaria, ¿no? que hoy en día bueno, pues hay métodos anticonceptivos, ¿no? pero hay gente que todavía sigue teniendo miedo a decir, ostras, y a ver si me quedo embarazada, sobre todo mujeres, y le transmito esta enfermedad a, a mi hijo. ¿no? Esto a veces me lo, me lo comentan mucho en la, en la consulta. Y las barreras atitudinales, ¿no? los prejuicios con personas con, con discapacidad o con diversidad funcional. Um, este es un estudio también muy interesante realizado en Estados Unidos, en donde, uh, tal y como os adelanté antes, se veía que las personas que tienen diversidad funcional tienden a tener un inicio en sus relaciones sexuales un poco eh, más uh, dilatado en el tiempo. Se encuentran diferencias demográficas y sociales añadidas a la discapacidad física y severa que influyen en el tiempo y en la posibilidad. Y ellos además nos llaman y nos alertan de que es importante adaptar programas de educación sexual Um, para abordar pues, específicamente todos estos, estos problemas a los que se pueden enfrentar personas con diversidad funcional. Una de las cuestiones que, que nos comentan mucho y que además me llamó la atención de que existe un artículo científico, generalmente los artículos científicos suelen tener títulos más cortos y este es casi como un statement de una persona. ¿no? Si todo el mundo habla con su médico de esto, ¿por qué no tengo esta charla con, con él? ¿no? Y yo creo que esto es muy ilustrativo. Y uh, yo recuerdo una charla a la que asistí hace unos años de una fisioterapeuta que tenía parálisis cerebral infantil, que ella nos comentaba de que cuando iba a las visitas con el médico y llegó a su edad adolescente, el médico le preguntó a la madre uh, si su hija tenía relaciones sexuales. Y, y ella estaba adelante y dice, a ver, ¿cuántas personas que no tengan una parálisis cerebral, el médico le pregunta a la madre si su hija eh, tiene relaciones sexuales? Y en general la verdad es que, eh, yo no sé vosotros, pero la gran mayoría de personas que nos hemos iniciado en la vida sexual no lo hemos hablado con nuestros padres, ¿no? Es decir, que los padres casi siempre son los últimos que, que, que se enteran, o al menos antes. No sé ahora cómo, cómo son las cosas, ¿no? Y entonces esto realmente pues, nos ilustra un poquito um, cómo a veces los profesionales sanitarios pues, asumimos Ciertas cosas eh, y, y no nos damos cuenta de que tenemos delante al paciente y con quien tenemos que hablar es con el, con el paciente. Y realmente la verdad es que buscando en la literatura nos encontramos innumerables ejemplos eh, que denotan que existe una falta de autonomía de los pacientes y no porque no tengan o no tengan la capacidad de hacer esa autonomía, sino porque a veces estamos sesgados por nuestros propios prejuicios de que hay una falta de comunicación sobre métodos anticonceptivos, existe un miedo al abuso y este miedo. Al abuso, a ver, no es infundado exactamente porque las personas que tienen uh, discapacidad están. Mm, eh, tienen uh, mayor riesgo de que otras personas eh, abusen de, de ellas. Esto es un poco lo que también nos dicen todos los, los datos. Um, que existe una desinformación en relación pues, a las posturas, a la adaptación, a métodos de compensación y de favorecer uh, la salud sexual. Y todo esto, pues en el fondo, pues eh, es porque hay una falta de formación al profesional sanitario. De todas formas, no todas las cosas son negativas. Y, y la verdad es que aquí os quería traer unos datos de una encuesta que se hizo, esto es una tesis doctoral que se hizo aquí en, en Cataluña hace unos años. Eh... Por parte de una eh, doctora que se llamaba bueno, se llama Miriam, Miriam Ponsa, que no sé si está en la sala, pero bueno, si está enhorabuena, porque la verdad es que fue una tesis que me, que me gustó mucho. Precisamente, como la Organización Mundial de la Salud habla de que la salud sexual es un derecho fundamental, los países tienen la obligación de hacer encuestas sobre salud sexual. Y aquí en España, y corregirme los aspectos más en salud sexual, creo que la que se hizo fue en el 2009. No sé si se ha repetido alguna otra encuesta nacional de salud sexual. Yo los datos que tengo es de que existe en 2009, no he encontrado ninguna posterior. Entonces, esta doctoranda pues, hizo una revisión, se dio cuenta de que esta encuesta era, claro, para toda la población y había eh, cuestiones que no capturaban la idiosincrasia particular de personas. Con, con diversidad funcional eh, por tanto pues hizo una adaptación del cuestionario y además en la población aquí de, de cataluña y en el fondo bueno pues lo que, lo que, lo que veía era que las personas con diversidad uh, funcional entrevistó me parece que alrededor de unas 150 eh, personas eh, la gran mayoría pues con estudios universitarios eh, desafortunadamente la gran mayoría no trabajaban alrededor de un 40% no, no trabajaban tú sientes debes de conocer el, el, el trabajo Sobre un 30% con una discapacidad uh, importante, la verdad es que veía que todas las personas pues eh, tenían unos mismos intereses como las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad uh, o de diversidad uh, funcional. Um, hay cosas que me llamaron la atención, ¿no? Como por ejemplo pues... Eh, los hombres tienen son más, uh, más desechos sexuales que las donas. Y es curioso, los hombres piensan que ellos tienen más deseo sexual que las mujeres, pero la realidad es que las mujeres también tienen deseo sexual, pero es curioso. ¿eh? Um, en cambio, luego, la sexualidad es necesaria para el equilibrio personal. Eh, parece que aquí sí que hay diferencias significativas y que los hombres piensan que la sexualidad sí que es más necesaria para su equilibrio personal que, que, que las mujeres. Um, en, rea, en relación a... Así, habían pagado por tener relaciones sexuales, casi un 50%, casi la mitad de los hombres con diversidad funcional habían pagado por mantener relaciones sexuales. Eh, claro, yo pensé, bueno, no sé, tradicionalmente, no, por lo que, lo que piensas, los prostíbulos generalmente pues hay mujeres, ¿no? Es decir, que los hombres pagan más. Digo yo, a ver qué es lo que ha pasado pues en, la, en, la, en la población general. La verdad es que en la población general es un 30%. ¿No? Es, es, uh, es curioso. La verdad es que os animo a, a revisar la, la tesis porque es súper interesante eh, ver la perspectiva y, uh, y nos ilustra sobre eh, necesidades como, por ejemplo, pues, la formación, el acceso a información sobre salud sexual, sobre métodos anticonceptivos y sobre recursos. Es decir, que tenemos un amplio uh, margen de mejora todavía para subsanar ese gap que decíamos de tres de cada cuatro personas con diversidad funcional eh, estarían interesadas en recibir formación sobre salud sexual y si solamente una de cada cuatro pues lo, lo pide. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que ya lo había mencionado un poco, un poco antes uh, es el tema de la violencia sexual en personas con discapacidad, que incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha lanzado un statement para revisar todo esto. Incluso a veces personas que tienen discapacidad eh, pueden tener una discapacidad cognitiva que a lo mejor no puedan o no sepan verbalizar o no sean conscientes de los abusos a los que puedan estar sometidos, con lo cual los profesionales sanitarios tenemos que estar también un poquito en alerta para tratar de identificar situaciones potencialmente um, de, de, de violencia. Y bueno, no me voy a extender más, pero sí que me gustaría dar dos pinceladas de algunos dilemas éticos con los que nos encontramos. Uno es el tema de los um, asistentes uh, sexuales, que aquí os pongo una película de la Helen Hunt que me pareció pues, uh, muy, muy interesante. Y otro es el tema de las relaciones sexuales en aquellos pacientes con alteraciones del nivel de conciencia. Gracias. Para que me entendáis, los niveles, las personas con, con, con alteración del nivel de conciencia fundamentalmente hace referencia a aquellas personas que estaban, lo que se decía antes, en estado vegetativo. Y aquí, claro, también nos encontramos con situaciones eh, que pueden, pueden dar lugar a, a, a conflictos éticos. Imaginaros una pareja, pues que el hombre tenga un accidente de tráfico, se quede en este estado que antes se decía vegetativo, ahora se dice de, de, de mínima conciencia, de vigilia sin, sin respuesta, por ser un poquito más respetuoso, y que, pues, la mujer le masturbe, consiga su seme y la mujer se, se insemine de forma casera. Esto puede pasar, ¿no? Eh, estas cosas, ¿no? A lo mejor pues la mujer dice, hombre, yo con mi marido pues teníamos deseo de reproducción, queríamos tal, yo sé, yo, yo creo que él pues a... Uy, creo que bueno, no estoy ahí justa. Uh, estas cosas, estas circunstancias eh, se pueden dar. Ahí lo dejo para que lo penséis y uh, ya para finalizar, porque ya me han dado el, el toque. En conclusión de esta charla, pues uh, bueno, que tenemos que tener en cuenta que es importante garantizar el acceso a la salud sexual en personas con diversidad funcional de la misma manera que es en personas que no tengan ningún tipo de mm, de, de alteración en su funcionamiento. Tenemos que tratar de uh, promover una cultura de educación sexual para todos. Los profesionales nos tenemos que formar tanto en habilidades de comunicación médico-paciente para tratar de indagar precisamente sobre estos temas que a veces pueden ser tabús, que tenemos que romper mitos y que la verdad es que ya existen herramientas para abordar la sexualidad como el, el, el explicit y que es importante pues, una sensibilización social para promover el respeto a la diversidad funcional y considerar en los tratamientos, por ejemplo yo como médica rehabilitadora, pues tener presente pues en lo que os decía antes, si pincho la toxina botulínica, pensar que a lo mejor tengo que pinchar la toxina botulínica para mejorar pues eh, la salud sexual de nuestros pacientes y eso es todo, quería poner aquí la foto dando las gracias también a mis compañeros del equipo aquí no están todos porque ya era verano cuando tal somos un grupo muy grande, pero la verdad es que este grupo de, de trabajo de sexualidad clínica es súper interesante, estoy aprendiendo muchísimo creo que es muy necesario y la verdad es que bueno, nos lo pasamos muy bien nos reunimos todos los los viernes de 2 a 3, a final, no, no todos, los últimos viernes de 2 a 3, que, que tela, justo antes de iniciar el, el fin de semana, somos muy activos, hacemos muchas cosas y esperamos que todo esto también pues, se traduzca en el bienestar de, de nuestros pacientes y de la sociedad. Muchas gracias. María, si quieres subir para hacer algún comentario o alguna pregunta a Sara, no, no te bajes todavía. Tenemos seguro dos minutitos para que hagamos alguna pregunta. Si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, y no lo hemos comentado al principio, pero estamos grabándolo. Luego toda la sesión se podrá consultar en, en el YouTube del hospital. Así que si queréis hacer algún comentario, os pasaríamos el micro para que bueno quede todo registrado. Y María te doy la palabra porque teniéndote sí el el técnico nos abre tu micro y teniéndote aquí te tenemos que aprovechar mucho. Bueno, eh, muy buenos días a todas y a todos. Y en primer lugar, disculparme por, por mi retraso. Estaba convencida que era las nueve y media, fíjense. Lo leí veinte veces ayer que venía en el tren con nueve horas de retraso. Cuando llegué, yo qué sé. Bueno, y pensé, estaba convencida, discúlpenme. Eh, me ha gustado mucho eh, la ponencia que, que has dado. Muy interesante. Eh, es verdad, el, el trabajo de Miriam Ponsa es un trabajo muy importante y una tesis que, que participaba, que fue cotutora Esther, uh -huh. Esther Sánchez, y que estuvo en su tribunal también. Y la verdad es que fue, era, era relevante hablar sobre la discapacidad, eh, sobre todo la discapacidad física. Eh, había la tesis que hizo la doctora Sánchez, era sobre... Eh, daño cerebral adquirido y también fue a nivel estatal y esta es del 2014 y también es muy importante porque también se hizo un cuestionario que se trabajaba sobre daño cerebral que había hecho la Universidad de Almería y ella lo que hizo fue eh, trabajar el, el aspecto de la sexualidad de hombres y mujeres con daño cerebral adquirido y también vieron resultados interesantísimos respecto a eh, el deseo. Que es lo que nos, lo que nos, de lo que trataba ¿no? lo que tu, tu, tu tema y tu conferencia. Eh, el deseo se trabaja poco. Se trabaja poco en las personas que no tienen discapacidad, pues con las personas que tienen una diversidad funcional, una discapacidad se trabaja muchísimo, muchísimo menos. es importantísimo tener en cuenta el deseo sexual, porque eh, ¿qué, qué, qué es lo que pretendemos con la, sex, con la actividad sexual que las personas sean felices? Y, la, y la, la actividad sexual genera felicidad, genera placer, genera a veces incluso mucha más relajación y menos medicación. Y cuando las personas tienen su actividad sexual resuelta y tienen eh, su, sus relaciones sexuales satisfactorias, pues están mucho mejor en la vida. Y cuando trabajamos con personas con discapacidad, en todas las discapacidades y con, o con diversidad funcional, como también se le llama más a la, disca, a, la, a la diversidad física, pues realmente nos damos cuenta que piden, piden cómo poder tener eh, un mayor placer y cómo fomentar su deseo, como, como nos decían algunas mujeres: cuando nuestro, cuerpo, nuestro cerebro va por un lado y nuestro cuerpo va por otro. Cuando intentamos eh, compenetrarnos con nuestra pareja o tener un autorotismo y nos damos cuenta de que no podemos, o tenemos una eh, actividad sexual desaforada y no podemos controlar, y nuestra pareja, si no está informada y no sabe, pues no puede, no puede darnos. Eh, un feedback adecuado para que nosotros podamos irnos adaptando y acoplando. Y, y tienen que ser, hablabas muy bien de trabajar con las personas con discapacidad, las parejas, por favor, las parejas. A las parejas se las deja un poco de lado y son muy importantes en las relaciones. Y cuando son personas más jóvenes, las familias. Si con las familias no se trabaja, es muy difícil que puedan tener una actividad sexual, sobre todo si tienen una discapacidad o una diversidad grave. Y eh, eh, yo, tú como, como médica rehabilitadora, te habrás encontrado con, con muchas personas jóvenes, menos jóvenes. Eh, ¿Has tenido algún... ¿Te explican mucho sobre su sexualidad? ¿Te cuentan? ¿Te preguntan? Bueno, um... No es lo primero que, que. A mi consulta, desde luego, no, no es lo primero que me, que me tenga evidentemente. De hecho, también porque mi especialidad médica, ¿no? La, la rehabilitación, pues es una gran desconocida, incluso por, por, por los profesionales sanitarios, pero por los pacientes, ¿no? Incluso a veces los pacientes pues no tienen muy claro, a veces porque vienen a la consulta. Entonces, por eso también es tan importante hacer una entrevista estructurada e ir no eh, eh, dejar un espacio abierto yo creo que cuando tú sí que dejas un espacio y haces unas preguntas abiertas entonces los pacientes sí que te comentan de hecho a veces mis compañeros me dicen cómo te cuentan a ti estas cosas los pacientes yo claro pues porque si tú dejas un espacio al final las cosas salen también es diferente el tener una consulta en donde tú conoces poco al paciente de tener una planta a lo mejor de cuando tienes una planta de hospitalización donde tú ya vas viendo a los pacientes y a sus familias más a menudo y entonces ahí pues ya surge un contacto, pero sí, sí, comenta muchas cosas y he tenido eh, cuestiones. Pues mira, pues estos dilemas éticos, precisamente los desórdenes de conciencia, pues me he informado porque yo misma los he vivido. He vivido de parejas uh, que se llevaban muy bien, que tienen hijos, que aparentemente pues tenían una vida pues, satisfactoria, eh, pues la mujer pues, tiene un ictus, el marido pues la cuida, tiene todo súper arreglado, pero la suegra pues no está de acuerdo y entonces empieza pues a decir, mira, es que yo creo que mi yerno está abusando de mi hija, ¿no? Entonces. Claro, tienes unas circunstancias, y de hecho en Estados Unidos ahí hay, hay, hay evidencia legal, ¿no? Y ha habido a, a casos probablemente mucho más sonoros que aquí en España. Luego también te encuentras con personas que, que te comentan: dice, mira, es que me da la sensación de que mi marido me está pidiendo que, que le masturbe. Sí, sí. Y claro, y a ti te parece un poco raro, porque es una persona que está, imagínate, pues en un trastorno vegetativo, ¿no? Pues, pero lo cierto es que. En las personas que tienen un trastorno de conciencia tienen respuestas y generalmente son los familiares quienes más ven estas respuestas porque una lo conocen, dos están ahí las 24 horas del día. Entonces, pues tú te tienes que creer de la misma manera que te digan, pues que a lo mejor que te cogen una mano o que te giran, pues tú te puedes creer eso y entonces pues tienes que ir orientando un poco sobre cómo, cómo gestionar estas circunstancias. Me ha parecido muy bien que hablaras del método PRISIT. Uh -huh. Y también el, el generar en los profesionales que no es el paciente el que ha de preguntar, uh -huh. sino que hay que dar el espacio uh -huh. para que pueda abrirse y preguntar. Sí, y yo creo que, que, que es importante también a veces, una técnica que yo utilizo es a veces ponerle ejemplos. ¿no? Pues yo qué sé, cuando voy a pinchar espasticidad. Claro, el paciente te viene, te viene y viene que le vas a pinchar, ¿no? Y dices, pues, los extensores, ¿no? Digo, yo no, no, a ver, <laughs> para que búscame actividades en el día a día que tú veas que te cuesten y tal. Entonces, a ver, le dices, pues, por ejemplo, he tenido algún paciente que me comentaba que cuando se masturbaba, entonces, claro, ahí ya estás encendiendo la bombillita. Y entonces, pues ya, y es curioso, porque luego a veces los pacientes dicen, doctora, es que yo no sabía que usted también tra eh, trataba estos temas, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, luego te sientes bien, pues dicen, doctora, ¿cuánto sabe usted, ¿no? Y te Se vas separado, ¿no? Como si claro, y te, te vas de la consulta, vamos, más feliz que unas castañuelas, ¿no? Y dices, ¡ostras! Es que sí, sí. estoy ayudando a a, esto, a esto". Pues, esto? Muchas gracias. Pregunta? Sí. Eso iba a comentar ahora porque estamos ya, ya estamos en tiempo. Sí, tiempo. Yo agradezco mucho Quería felicitarte, Sara, porque ha sido excelente la, la charla. Luego tener un par de preguntas porque es que, que charla, sí, vamos claro. muy justillos. Sí, sí. Muy pues bien, pues muchas gracias. <laughs> sí. Sí, y ahora eh, la doctora María Sepúlveda, que es eh, miembro del, no solo de nuestro grupo de, de trabajo de sexología clínica, sino también miembro de la unidad de esclerosis múltiple, que es una de las más antiguas del hospital y, y, y una, digamos, de las que iniciaron todos los, los sistemas de unidades y grupos de trabajo en el hospital. Y forma parte también de, de nuestro grupo desde el inicio y nos va a introducir el tema de la esclerosis múltiple y la disfunción sexual. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder participar en, en esta jornada del, del grupo de trabajo. Y, y me hace mucha ilusión porque además, eh, bueno, pues eh, vamos a, voy a poder hablaros de, de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, a la cual me dedico como neuróloga y que creo que aúna mucho los conceptos de, de, de la jornada de hoy, ¿no?, de discapacidad y, y, de, y de sexualidad. Aquí las primeras diapositivas, os explico un poquito la, la esclerosis múltiple porque igual no todos ¿no? Eh, conocéis muy bien la enfermedad una enfermedad que es autoinmune es decir que es el propio eh, sistema inmunitario el que está hiperactivado de forma anómala y el que acaba atacando e inflamando la vaina que envuelve los axones de las neuronas que es la mielina la destruye y por lo tanto pues eso produce una gran inflamación y que no se pueda pues transmitir la información neurológica de forma correcta ¿No? Esto hace que pues, cuando nosotros hacemos una prueba de imagen a, a las personas que padecen la enfermedad, pues, veamos como estas manchitas blancas que podáis ver en el cerebro o en la médula espinal, que serían zonas inflamadas y en las que se ha perdido pues, esta mielina y este tejido. ¿no? La verdad es que um, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se conoce desde hace ya más de un siglo y pese a que se ha avanzado mucho en su uh, estudio y en su conocimiento, sabemos que por ejemplo a día de hoy la infección por el virus Epstein-Barr, sobre todo durante la adolescencia, los bajos niveles de vitamina D o el tabaquismo son factores que ayudan a que se inicie la enfermedad, a que aparezca la enfermedad. Realmente la causa que produce la causa final que acaba produciendo la enfermedad todavía no la conocemos y por lo tanto pues todavía no tenemos eh, tratamientos que realmente sean curativos. Es una enfermedad que es de gente joven, es una, la media de presentación de, de esta enfermedad es alrededor de los 30 años, por lo tanto, pues cuando la persona está en su pico ¿no? de, 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 de forma física, cognitiva y también de salud sexual, de sexualidad. Es una enfermedad que si bien no es de las más frecuentes, pero tampoco es una enfermedad rara. Fijaros, la prevalencia en España es de 90 casos por cada 100.000 habitantes y es una enfermedad que ha... Ah, predomina un poco más en mujeres, tres mujeres por hombre afectado. Es una enfermedad que es crónica, ¿eh? es para toda la vida. Normalmente podemos distinguir varias formas de la enfermedad. Las formas más frecuentes es la que aparece en brotes de inflamación, es decir, la persona empieza a sentir una serie de síntomas neurológicos de afectación, que luego os comentaré, empieza a tener unos problemas. Fijaros que aquí en las gráficas ya empieza a aparecer la palabra discapacidad empieza a tener unos problemas de los cuales cuando se va la inflamación, cuando ponemos tratamiento para esa inflamación, la persona se recupera. Y queda bien hasta que otra vez vuelve a aparecer otro brote, otra eh, época de inflamación. ¿no? Esto sería la forma en brotes. Lo que pasa es que en esta enfermedad, aparte de estos brotes y de esta inflamación, también hay fenómenos degenerativos que hacen que en un momento dado la persona empiece a padecer o presentar una serie también de problemas, de síntomas, de afectación neurológica, que son más larvados y que van poco a poco incrementándose con el paso del tiempo. Es decir, al final acaba viendo también una progresión. ¿vale? Y muchas veces, como veis, esta progresión acaba siendo realmente un gran factor que eh, produzca discapacidad, problemas para esa persona. ¿vale? Estas sean las formas más progresivas. Aquí os he puesto este póster de, 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 de Medicina y Salud Pública, donde se recogen de forma visual un poco los principales síntomas que padecen las personas que presentan esclerosis múltiple. Al ser una enfermedad que afecta cerebro y médula espinal, pues hay una gran, gran variedad de síntomas que pueden presentar. Lo más frecuente es que haya una afectación de la sensibilidad, ¿no? de, de, pues de extremidades o de cualquier parte del cuerpo, que haya problemas de movimiento, eh, pues pérdida de fuerza, pero también puede haber problemas de visión, puede haber problemas cognitivos, problemas relacionados con la cognición, problemas también de calambres musculares. O de rigidez por espasticidad cuando pues, se afectan estas vías eh, motoras eh, por la enfermedad. Y también hay otros problemas. Fatiga. No sabemos muy bien, pero es una, en, en la fatiga es un gran síntoma que aparece también en esta enfermedad. Y una de las comorbilidades más frecuentes que se asocian a la esclerosis múltiple también son todos los problemas de la esfera emocional. El síndrome ansioso depresivo. ¿De acuerdo? Y. Ya desde hace más de 20 años, un poco la forma que tenemos los neurólogos para poder ver cómo se va comportando la enfermedad es esta escala que os he puesto aquí, que se llama escala de discapacidad, ampliada de QUSCE. Bueno, es posible que en algún futuro le cambiemos este nombre, pero de momento es, es el que tenemos. Pensad que esta escala es... Aquí en Cataluña, por ejemplo, para los tratamientos que tenemos aprobados para la esclerosis múltiple, pues tenemos que tenerlos registrados en un registro y tenemos que poner el valor de esta escala cada seis meses para que al paciente se pueda ir dando el tratamiento. O sea que es una escala un poco de, de obligado cumplimiento. ¿no? Y fijaros aquí cómo esta escala recoge un poco todos estos fenómenos más de progresión y de discapacidad ligados a la enfermedad. Como veis. Es una escala que, sobre todo, representa la capacidad de deambular de la persona, desde una persona que tiene una vida plena y normal, que sería el estadio cero, cómo esta persona pues va a ir pendiendo esta capacidad de deambular y puede llegar pues a estados en los que requiera pues de una ayuda para poder caminar o incluso que llegue a estar encamado. Realmente el avance en el conocimiento de la enfermedad también se ha traducido en un avance en los tratamientos para la enfermedad si bien es cierto que no la podemos curar sí que podemos frenar los brotes de inflamación y esto ha supuesto pues que la discapacidad ligada a esta enfermedad se haya conseguido disminuir pero todavía tenemos pues un cierto porcentaje de pacientes que por desgracia llegan a etapas pues, más avanzadas de discapacidad y esto es así de hecho Um, la esclerosis múltiple a día de, de hoy es la segunda causa de discapacidad por enfermedad en la población joven española. Vale, la primera causa son los traumatismos. Esto ha ido un poquito cambiando. Por ejemplo, durante la época del covid, pues la esclerosis múltiple era la primera causa de discapacidad eh, por enfermedad en población joven y de hecho, según datos de la Sociedad Española de Neurología de este mismo año, aproximadamente el 75% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen reconocido algún grado de discapacidad, para que os hagáis una idea. Claro, con toda esta playa de un poco de síntomas, ¿no? de afectación que pueden tener los pacientes y en función de su evolución, pues lógicamente la enfermedad va a implicar a la función sexual. Y esto ya se ha empezado a recoger porque hasta ahora los neurólogos hemos sido un poco uh, parados a la hora de realmente fijarnos en la, la función sexual de nuestros pacientes, seguramente porque nos hemos centrado más pues, en su capacidad de caminar, de deambular, en el tema cognitivo. Pero uh, algunos de los estudios que ya se han publicado en los últimos años, fijaros, la disfunción sexual afecta entre el 50-90% de los hombres con esclerosis múltiple y el 40-80% de las mujeres tienen algún tipo de disfunción sexual. O sea que es un problema importante que tenemos que abordar. Esta disfunción sexual en la enfermedad es hasta cinco veces más frecuente que en la población general. Además, si bien es cierto que... Van a aumentar los problemas sexuales durante la evolución de la enfermedad, pues por esto, ¿no? Pues porque se puede añadir fenómenos más de progresión, de degeneración, porque la persona también pues, eh, cumpla años o tenga otras enfermedades, pero es que ya desde el momento del diagnóstico ya puede haber esta disfunción sexual. Es decir, que es un tema que tenemos que abordar ya de forma precoz en nuestras consultas. Y además, porque esta afectación de la calidad sexual pues impacta en la calidad de vida. ¿no? Esto, pues, como muy bien ha dicho María Onrubia, pues, lógicamente, si yo tengo una sexualidad plena pues esto favorece mi autoestima pero si mis relaciones sexuales se han visto mermadas no tienen la calidad que yo tenía antes pues seguramente esto va a repercutir también pues en mi autoestima como os decía aquí, los neurólogos eh, pues tenemos que todavía camino por recorrer, porque realmente esta disfunción sexual en los pacientes con la enfermedad o en las personas con la, con la enfermedad solo se ha investigado en un pequeño porcentaje de pacientes, no siempre utilizando test específicos de la enfermedad, a veces test muy generales. Y otro de los grandes problemas que tenemos los médicos y esto luego con David, con, con nuestro paciente de esclerosis también lo vamos a comentar, es que muchas veces pues no desconocemos, desconocemos el tema, no tenemos eh, formación en, en, en sexología en estos aspectos, ¿no? A veces también nos podemos encontrar reticencia tanto por parte del paciente ¿no? como por parte nuestra a sacar un poco el, el tema de la sexualidad. Y también la limitación del tiempo. ¿no? Nosotros tenemos 15 minutos para, para en las consultas externas, para hacer una visita con nuestros pacientes en los cuales pues, tenemos que explorarlo, tenemos que preguntarle por todos los síntomas que pueda tener, por cómo está respondiendo a la medicación, por la esfera emocional. pues Es difícil encontrar este tiempo también para abordar el, el tema sexual. Pero bueno, de alguna manera lo, lo tenemos que, que hacer esto. Y realmente la esclerosis múltiple puede afectar a todas las áreas de la sexualidad, tanto a la recepción, a la correcta percepción de estímulos, una alteración de la sensibilidad, como a la fase de deseo, que hay una pérdida de deseo, la fase de excitación o el, la consecución del orgasmo. Las diferentes revisiones que tenemos eh, del tema en pacientes con esclerosis múltiple, fijaros, aquí están un poco los principales eh, áreas de disfunción sexual en mujeres con esclerosis múltiple, sería la pérdida de deseo. La anorgasmia, los problemas de excitación y en hombres el más frecuente sería la disfunción eréctil, seguido de la disfunción en la eyaculación, la reducción del deseo y la anorgasmia. En el año 2000 uh, hubo unos, unos autores que uh, plantearon que, seguramente, o que los factores que podían contribuir a esta disfunción sexual en la esclerosis múltiple se podrían agrupar en tres grandes grupos, de cara a poder establecer quizás la solución más adecuada. Estos tres grandes grupos se siguen utilizando y son, el primero serían las causas de disfunción sexual primaria, que serían todas aquellas causas que están relacionadas directamente con un daño ¿no? en el tejido, en la, la propia lesión, la propia inflamación, ¿no? la pérdida de, de las neuronas, pues serían, lógicamente, lesiones a nivel de la médula espinal. En la médula espinal, al final, es donde están los principales centros eh, de, eh, neurológicos que van a controlar pues, gran parte del acto sexual. ¿no? lesiones no, no en la médula, sino en el transmisor, en los nervios que, que acaben llegando ¿no? a los órganos sexuales o a los receptores sensitivos, las propias lesiones cerebrales o las alteraciones de la sensibilidad en la zona genital. ¿no? Pues si yo tengo toda esta zona genital con menos sensibilidad, pues me va a costar más ¿no? seguramente lograr una estimulación. Estas serían las causas primarias. Las causas secundarias serían aquellas causas que de alguna manera están relacionadas con la esclerosis múltiple, pero no es por daño directo, pero que sí que van a repercutir o pueden acabar repercutiendo en la función sexual, como por ejemplo la disfunción esfinteriana. ¿No? La disfunción esfinteriana también es muy frecuente en la enfermedad, en la esclerosis múltiple. Y esto pues, va a repercutir también en la calidad de las relaciones sexuales, ¿no? si tengo una incontinencia urinaria o fecal importante, la fatiga, que os decía. ¿no? El hecho de tener un deterioro cognitivo, la espasticidad que me va a reducir la movilidad y, por lo tanto, pues a la hora de poder tener una serie de posturas ¿no? y de tener unas relaciones sexuales, pues me va a condicionar también. Sufrir temblor, descoordinación, dolor. ¿no? Y todas estas causas serían secundarias. Y luego tendríamos todas las causas más de la esfera psicosocial, emocional o sociocultural. ¿no? Como os he dicho, ¿no? La esclerosis múltiple, una de las eh, enfermedades que, eh, de las más frecuentes que van eh, asociadas son los trastornos del estado de ánimo, enfrentarte a una enfermedad crónica, todas las incertidumbres que esto puede generar de cara a un futuro. Pues es normal que, genere, que pueda generar ansiedad, ¿no? conflictos con la imagen corporal baja autoestima, ¿no? dificultades en la comunicación, ostras, eh, ahora cuando me vean a mí ¿no? con esto, eh, yo qué sé, con la silla de ruedas, que me van a rechazar, ¿Qué, qué va a pasar, ¿no? Pues todos este tipo de, de factores también van a ser muy importantes para entender la disfunción sexual. Y luego el tema de los tratamientos para tratar los síntomas en la enfermedad pues a veces utilizamos fármacos que también pueden alterar la función sexual y esto también lo tenemos que conocer los, los propios médicos para eh, poder eh, pues diagnosticar bien el problema y uh, pues poder incluso cambiar la medicación si creemos que esa medicación pueda estar influyendo de forma negativa en la función sexual del paciente. Por ejemplo, una de las medicaciones que utilizamos muy frecuentemente, eh, aquellas personas que asocian depresión, son los inhibidores de recaptación de serotonina. Son un grupo de fármacos que pueden disminuir la libido, pueden alterar también la capacidad del orgasmo o pueden también estar implicados en la disfunción eréctil o un déficit de eyaculación. ¿No? Pues esto también junto con otras medicaciones, pues conocerlo también los, los propios clínicos para, pues en un momento dado, poder cambiar esto también. Vale, por lo tanto, nos tenemos que poner las pilas, los neurólogos, tenemos que uh, abordar también el tema de la disfunción sexual eh, con nuestros pacientes. Uh, yo aquí no, no he hablado del método PLICIT, porque, bueno, mis colegas de antes y de después ya a hablar pero, sin duda, pues apostar por el método PLICIT con el que esté de acuerdo siempre el paciente y a partir de aquí pues intentar hacer una historia clínica sexual completa examen físico pruebas complementarias donde en ocasiones tendremos que recurrir a otros colegas para que nos ayuden no pues no si sé, una exploración que sea más ginecológica pues ahí igual tenemos que pedir ayuda no a los compañeros de ginecología o a los urólogos no um, pero lo que está claro es que hay que hacer una evaluación integral también de la función sexual, tanto también con la calidad de vida, la función esfinteriana, urodinámica y también la alteración psicoafectiva para poder tener pues, eh, este diagnóstico más acertado de la disfunción sexual. Como os he comentado antes, en esclerosis múltiple ya se han empezado a desarrollar algunos cuestionarios que nos pueden ser de utilidad, como, como este cuestionario que os he puesto aquí en el reguadito verde, que son el cuestionario de la Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire de 19 preguntas. Que este cuestionario además nos puede ayudar a poder identificar la causa, si era más directa, primaria, secundaria o terciaria. E incluso si nosotros detectamos en uno de estos cuestionarios ya una puntuación superior a 4, también nos puede alertar de que, ojo, porque hay, hay un problema ¿no? y nos puede ayudar a, a, a hablarlo con el, con el paciente, si el paciente está de acuerdo. ¿no? Voy a desvelar un poquito algo más en detalle los problemas que, que nos podemos encontrar en los pacientes con esclerosis múltiple en relación a su, a su salud sexual. Problemas de deseo sexual, ¿no? El deseo sexual, así de forma muy general, pues sería como las ganas ¿no? de llevar a cabo pues, un, una conducta sexual, ¿no? Y estaría. No solo se trata de una respuesta hormonal, sino que también implica pues, un plano psicológico, cognitivo, ¿no? Pues, eh, pues de, para tener el deseo, pues, una imagen ¿no? de contenido erótico. Y es, debe, tiene, tiene que ser algo proactivo, ¿no? Pues al final, si yo quiero tener esta conducta sexual, me, pues me tendría que acercar a otra persona o me tendría que buscar intimidad, ¿no? Si la persona lo quiere hacer con, con ella misma, ¿no? Tendría un poco estas, estas dos... Eh, eh, estas, dos vesans, estas dos vertientes, ¿no? El factor cognitivo y el conductual. Pues bien, en la esclerosis múltiple tenemos varios factores que pueden afectar el deseo, ¿no? La fatiga, la alteración anímica la preocupación por la propia enfermedad, ¿no? Por mi futuro, ¿no? Por mi trabajo, por mi familia, por todo, ¿no? Todo esto puede alterar el deseo sexual. Pues entonces sería pues trabajar la fatiga, ¿no? Trabajar la alteración anímica, igual pues hablar abiertamente, ¿no? de todas las preocupaciones que tenga la persona. Y claro, esto va ligado también con la excitación sexual. Al final la excitación sexual son pues los cambios físicos ¿no? que va a sufrir el cuerpo para poder disfrutar de aquella experiencia sexual. ¿no? Por ejemplo, en las mujeres pues sería por ejemplo, la lubricación vaginal, entre otros. ¿no? Claro, estos cambios más uh, físicos al final van a depender pues, que también estén integradas la comunicación entre los grupos eh, de neuronas, de determinados centros del, del cerebro con los determinados centros de la médula. ¿no? Y se puede activar por diferentes vías, por una vía más directa, más refleja del contacto directamente entre genitales. O una respuesta también más psicógena, ¿no? pues respondiendo a un estímulo erótico, eh, pues ya sea interno o ya sea externo, pues de caricia, etcétera. ¿no? Claro. Esto en, la, en los pacientes con esclerosis múltiple sabemos que van a tardar más, en, en más tiempo en, en, en lograr eh, esta excitación, ¿no? o que igual van a requerir más estimulación, sencillamente pues porque si tienen, por ejemplo, afectada la sensibilidad ¿no? de la zona genital, pues igual es. Pues buscar qué otras zonas corporales también le pueden producir esta estimulación o darle más contexto, ¿no? más, respetar más tiempo en, para poder llegar a, a esta excitación. ¿no? O utilizar, por ejemplo, lubricantes que puedan pues, suplir un poco ¿no? esta lubricación vaginal o uso de cremas que puedan ayudar también a esta estimulación o juguetes sexuales o vibradores. ¿no? Son algunas de las soluciones que podemos eh, ofrecer a, a, a nuestros pacientes. ¿no? Problemas de disfunción eréctil, ¿no? como os puse en la, en la lista anterior, pues era uno de los problemas más frecuentes uh, en los pacientes con esclerosis múltiple en relación a su disfunción sexual. ¿no? Además, vivimos en una cultura donde todavía la masculinidad pues, está muy ligada todavía al tamaño y a la dureza del pene, con lo cual el, el problema de disfunción eréctil no solo es que no puedas disfrutar de tu sexualidad, sino que puedes sentir también tu autoestima eh, menos o sea que es un problema importante. Pues en los casos de disfunción eréctil, pues también, ¿no? Saber bien bien la causa de esa disfunción eréctil, si puede ser por orgánicas por la propia enfermedad, porque realmente pues, hay pues, esta lesión medular o esta lesión en el nervio. También buscar si puede haber otras causas, ¿no? Factores eh, asociados, como por, por ejemplo, factores que estén contribuyendo a que el aporte sanguíneo ah, pues, sea malo ¿no? en, a nivel del pene, o alteraciones hormonales, o como hemos comentado antes fármacos ¿no? que puedan estar interfiriendo con esta erección y que esta erección no sea lo suficientemente fuerte o, o duradera. ¿no? Los tóxicos, el alcohol, tabaco, uso de drogas, también pueden repercutir en que la, 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 la erección no sea de, de buena calidad. Pues todo esto también, ¿no? Hablarlo con el paciente. Problemas psicológicos, ¿no? El miedo anticipatorio a ostras, eh, a ver si no voy a poder, ¿no? Pues eso también es algo que se, puede, que se puede tratar. Entonces, pues es importante consultar con el profesional un poco por esto, ¿no? por ver qué causas ¿no? hay detrás de esta disfunción eréctil y ver de qué manera se le puede ayudar. ¿no? Hay fármacos como los inhibidores de la fosfodiesterasa que ayudan a lograr unas erecciones de mayor calidad. Después hay otro tipo de dispositivos que pueden ayudar también a, a, a lograr esta erección. Y si el problema es más psicológico, pues también uh, pues recibir apoyo de, de psicoterapia, ¿no? que, que esto siempre va a apoyar mucho también a la intervención médica. Problemas con el orgasmo, pues también ¿no? puede ser debido a, pues, al propio daño eh, de la enfermedad, pero también pues, por problemas sensoriales o a veces también puede ser por problemas de concentración, ¿no? de que no logremos concentrarnos, de que la persona no logre concentrarse para poder eh, pues, sentir este orgasmo. ¿no? En este sentido, pues también va a ser útil un poco, eh, como comentaba antes, pues, descubrir ¿no? en el propio cuerpo pues, qué áreas son las que, las que pueden estimular, porque realmente. Eh, puede haber un cambio en el mapa erógeno, ¿no? Si ahora pues las zonas que antes me estimulaban más, por desgracia, pues tengo un problema que me disminuye la sensibilidad total, pues intentar buscar otras zonas que con las que se pueda descubrir también esta estimulación y este placer. ¿no? Quizás tener una actitud proactiva, trabajar con pensamientos eróticos o directamente pues, eh, pues ayudarnos de, ¿no? de juguetes sexuales, cremas, que nos puedan ayudar también. Con este tema. ¿no? Y en el caso de problemas de eyaculación, pues como os he comentado, revisar fármacos porque algunos de ellos también pueden interferir con la eyaculación o también trabajar con la persona si realmente la persona pues tiene mucha dificultad para estar concentrado o relajado para, para poder llegar a esta eyaculación. Claro, otro de los problemas que tenemos en, en, en la enfermedad es que. Por desgracia, ¿no? un grupo de pacientes va a llegar a una fase en la, que, en la que seguramente va a necesitar de un cuidador. Muchas ocasiones es la propia pareja la que acaba siendo también cuidador de la persona. Entonces, claro, al final se puede desdibujar un poco el, um, el papel o el rol de amante y al final acaba siendo el cuidador del cual esa persona o ese paciente depende. Entonces, eso también es importante, ¿no? es decir, distinguir el rol de cuidador y el rol de pareja o de amante. Si no es posible externalizar el cuidado, y lo quiere hacer la propia pareja, perfecto, pero distinguir, ¿no? pues ahora soy tu cuidador y ahora te voy a hacer esto, ahora soy tu pareja, vamos a tener este momento de intimidad para, pues yo que sé, para hablar de lo que sea erótico o para ¿no? eh, compartir ese, ese momento de, de intimidad. Y luego, esto también lo, lo, lo leí de este, de este sexólogo, el, de Bustamante, que es muy interesante, que también nos, nos comentaba que también tenemos una sociedad donde el, el modelo de sexo eh, es muy eh, olímpico, de, de llegar como a la meta que sería el orgasmo. Es decir, que hay como una serie de escaleras, ¿no? es decir, nosotros, eh, las personas inician las relaciones sexuales pues, con un contacto visual, si esto ya lo pasamos, pasamos al contacto verbal, si esto lo pasamos, pasamos a las caricias. ...besos, al coito, la masturbación... ...hasta llegar al orgasmo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos quedamos a mitad del camino... ...si nos quedamos en los besos, en el contacto... En el coito, donde hayáis, ...pero no se llega al orgasmo... ...parece como si toda la relación ya no sirviera para nada... ...como si ya la satisfacción no fuera... Eh, no fuera la, la, ...la satisfacción que se haya obtenido no sea válida... ...y por lo tanto no eh, he llegado a donde tenía que llegar... ...que era el orgasmo, ¿no? Y entonces este modelo seguramente rígido, sería más interesante cambiar por otro modelo que fuera más circular, donde pues, eh, la experiencia que se tenga con la pareja, pues, de contacto visual, de caricias, de coito, si se llega al orgasmo, que cada parte tenga su propio peso y ya sea satisfactorio en sí. ¿no? Si, si, yo ¿no? si la persona ha conseguido entablar con, con su pareja aquella satisfacción, aquella relación que quería, ya sea contacto visual o ya sea caricias, pues ya que sea de satisfactoria en sí, ¿no? que no. Sea que tenemos que llegar a la cúspide, y si no llegamos ahí ya no, no sirve para nada lo que, lo que hayamos obtenido. Bueno, esta era un poco la, la, mi charla, y por supuesto, pues como decía también Sara, muy contenta de que se haya creado este grupo de trabajo de sexología clínica, eh, donde tenemos la suerte de tanto Camil como Sonia son súper activos porque nos ha ayudado a que. Eh, los propios médicos conozcamos este tema porque muchas veces somos unos auténticos desconocidos y podamos empezar también a tratarlos con nuestros pacientes que seguro que también ah, pues nos van a ayudar y también pues la idea es que pueda repercutir eh, sobre ellos. Bueno, muchas gracias. que no s'ha presentat, que és el coordinador del nostre grup de treball de sexologia, que és ginecòleg que ha treballat la sexualitat en la seva trajectòria i podria estar parlant tota la jornada del seu currículum però vull dir que gràcies Camil per tota l'empenta tota dintre del grup i, i personal i ell modela, segur que té molts comentaris per fer la Maria però volia donar pas al, al públic si té alguna pregunta que La doctora Paqui Molero. Gracias, Sonia. Hola, ¿qué tal? Gracias. Enhorabuena, doctora Sepúlveda, por la, por la ponencia. Yo quería preguntarte una cosa a ti y al resto del grupo. Porque he visto, me ha parece, bueno, es muy interesante lo que planteas fundamentalmente con los problemas de disfunción eréctil en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple y el tratamiento totalmente consensuado que son los inhibidores. Quería saber si tenéis algún estudio concreto de, de qué porcentaje o, bueno, o, o, o cuál es la utilización masculina de inhibidores y si os habéis planteado que, bueno, los hombres y las mujeres en algunas cosas no somos tan diferentes. Y cuando tenemos trastornos de excitación, eh, en las mujeres nunca se, se tiene en cuenta. Se habla de lubricantes, se habla de otro tipo de, de, de tratamientos, pero no de inhibidores. Y realmente, si tenéis algún tipo de experiencia o os, os habéis planteado en estas mujeres, eh, también poder utilizar evidentemente de manera complementaria con el abordaje integral eh, la utilización de inhibidores de, de la 5 fosfodiesterasa de, de dosis eh, pequeña. Muy bueno, muchas gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que no no, no tenemos un porcentaje de pacientes varones que, que llevan este tipo de farmacología fundamentalmente porque hasta ahora un poco lo que hacemos cuando un paciente tiene disfunción eréctil es derivar la urología y ahí le perdemos la pista. Y seguramente pues sea algo que sí que tengamos que hacer mejor y seguramente sea algo que tengamos que recoger. Es cierto que en las mujeres con esclerosis múltiple hay muy poquitos estudios donde se han testado estos fármacos, a diferencia de los varones. A, creo recordar de memoria solo dos estudios donde se han testado este tipo de, de medicación en mujeres con resultados controvertidos. Uno no mostró nada de, de eficacia y en el otro creo que algo de eficacia mostró. Todo esto estudios eh, muy básicos. Pero bueno, es cierto que... Que seguramente tenemos que poner más atención sí, en las mujeres porque también tienen este este problema y si hay una medicación que puede ayudar uh, creo que es algo que, que tenemos que, que investigar sí uh -huh. yo creo que esto también va muy ligado con la actividad propia del grupo en sí mismo ¿no? de cuando empezamos no éramos gente interesada pero ahora yo creo que todos los integrantes del grupo han adquirido un, un bagaje de conocimientos e incluso son referentes en sus diferentes servicios e institutos de acerca de temas relacionados con la sexualidad y la sexología clínica. Y es empezar a trabajar ¿no? todo esto. Y que estamos en, en los inicios, como os comentaba al principio, somos un grupo que apenas tenemos, no llegamos a tres años de, de vida, ¿no? que si lo comparamos con los grupos de trabajo del hospital que tienen más de diez, pues estamos en los inicios, ¿no? pero creo que ha sido muy positivo para todos, para los que ya trabajamos la sexualidad como para la gente que se ido incorporando al grupo, porque la verdad es que sois un estímulo constante también en la progresión del mismo. Y yo quería hacerte una, un comentario que a veces en, en las charlas, primero felicitarte, la verdad es que tanto tú como Sara habéis hecho unas, unas presentaciones excelentes. Eh, que a veces en, en las presentaciones no te quedas con lo anecdótico, y, y yo en este caso, tal vez sea una anécdota, ¿no? que es el póster que has sacado de Medicina y Salud Pública, que no figuraba para nada la sexualidad allí. Y sin embargo, pues tú has presentado los datos, y los datos están ahí: ¿no? el 90% de los hombres, el 80% de las mujeres presentan una disfunción. ¿Qué cosas piensas, pequeñas cosas que podamos hacer como grupo, como médicos, como institución en el hospital, los políticos o la administración? No, para que se tome conciencia de que realmente la sexualidad forma parte de la vida de las personas, porque pasa en la esclerosis, pasa en, en otro tipo de, de diversidad funcional, pero pasa también en endometriosis, pasa en patologías ginecológicas, en patologías endocrinas. Bueno, de hecho cuando empezamos a escribir el libro de, que hicimos sobre patología médica y y salud sexual, vimos que prácticamente todo el hospital colaboró en ese libro. Hay más de 42 especialistas del hospital colaborando en este libro y todos con diferentes patologías. Entonces, ¿qué piensas que se puede hacer a nivel, primero nosotros, no luego como institución, como hospital o como administraciones? ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer para que se tome conciencia ¿no? de, de incluir la sexualidad dentro de la, la afectación de las diferentes patologías? Sí, desde luego, ¿no? Tenemos, yo creo que... Primero nosotros mismos los profesionales tenemos que recibir una mínima formación, porque muchos de nosotros la verdad es que la formación era muy escasa en, en sexología. Tener una mínima formación, perder el miedo a abordar el tema con nuestros pacientes, um, introducir ya cuestionarios, ¿no? un poco de screening, eh, o también ¿no? introducir el método PLIS y cuestionarios también de screening de disfunción sexual en nuestra consulta como una herramienta más y, pues, lógicamente, hacer muchísima más difusión de, de estos problemas, porque es cierto que en este póster que os he puesto no salen los, los, toda la esfera sexual, pero es que estuve buscando muchos otros y en ninguna salía. O sea, salían 15 síntomas, pero en cambio la, la esfera sexual no salía. ¿no? Y luego, realmente, pues a, jornadas como estas también ¿no? ayudan mucho a dar visibilidad a, a los problemas y seguramente pues, con los pacientes pues tenemos que buscar formas que podamos abordarlo. ¿no? pues Igual hacer charlas dirigidas sobre sexualidad con nuestros pacientes. Um, y dejar que se expresen. También ¿no? creo que es claro. importante lo que hacemos en el grupo y ¿no? en todas las reuniones, que dejemos que los pacientes se expresen. ¿no? Uh -huh. Pues un poquito este tipo de acciones. ¿no? Y a nivel más institucional. Lo que podemos hacer nosotros, pero ¿qué pueden hacer las instituciones y los políticos por nosotros? Hombre, darnos ¿Sabe? más recursos. <laughs> claro, eh, más recursos, ¿no? que pues, realmente se pueda acceder a, a un especialista con formación específica en sexología estaría bien, en algunos casos. Sí seguramente pues poder dotar de una consulta no tiene por qué ser con el médico necesariamente igual con nuestra enfermera pues que pueda abordar también los, la, la, los temas de, de sexualidad más específicamente ¿no? en un ambiente más íntimo um, un poco esto es lo que se me ocurre recursos, <laughs> recursos. Y, y, gracias María y para es lamentable porque tenemos que, que ir respetando tiempos llevamos un poco de atraso ahora es un placer Presentaros a Carla Bosch, que es nuestra fisioterapeuta en el grupo de trabajo. También trabaja con nosotros en la unidad de suelo pélvico. Y eh, nos va a presentar los resultados del estudio que hicieron sobre ictus. Y eh, su charla será moderada por la doctora Sara Sarangles. Bueno, eh, muchas gracias, Camil. Para mí es un placer poder estar hoy con vosotros eh, presentando estos resultados de un estudio observacional que aún está, aún está en curso aún nos queda bastante para acabar eso ya os lo, os lo digo os lo anticipo pero sí que antes de disculpad que no ah, ahora perdonad antes de presentar directamente los resultados quería ponernos en contexto a todos no perdonad que empezó por la última diapositiva en vez de por la primera vamos allá ahora sí pues como bien ha dicho, yo soy Carla, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, trabajo en el Servicio de Ginecología y de Rehabilitación del Hospital Clínico de Barcelona eh, y os quiero presentar estos datos, estos resultados preliminares sobre este estudio ¿no? eh, sobre la salud sexual en pacientes postictus. En primer lugar, para los que no lo sepáis, ¿qué es el ictus? El ictus es un síndrome clínico presunt eh, presuntamente de etiología vascular caracterizado por signos de deterioro focal o global de la función cerebral que se desarrollan rápidamente y duran más de 24 horas o conducen a la muerte sin otra causa aparente. Se produce por una falta de riego sanguíneo que da lugar a una pérdida de oxígeno y glucosa en el tejido, y tenemos dos tipos de ictus: el ictus isquémico, proclusión o el ictus hemorrágico. Me gustaría presentaros también unos datos sociodemográficos, ¿no? Eh, como podemos ver en la tabla, la mayor parte de personas que sufren un ictus son hombres mayores de 65 años, con estudios primarios o sin estudios. Y sabemos que el ictus es una, una enfermedad muy prevalente. Cada año se producen más de 13.000 casos de ictus en Cataluña y es la segunda causa de muerte en España. La primera en mujeres y la tercera en hombres. Pero ¿cuáles son los datos de nuestra casa? Yo... Con mis compañeras de Neuro les pedí eh, que me facilitasen pues esta información, ¿no? ¿Qué, qué está pasando en nuestro centro? Pues de, tenemos conseguido el acceso a la información, a los datos del, del 2017 al 2023, un total de 3.990 casos de ictus, una media de edad de 72 años, un 44% de mujeres y un 55% de hombres. Por lo tanto, vemos que es una enfermedad prevalente. Eh, ¿Y qué pasa con estas personas que sufren un ictus? Sabemos que es la primera eh, causa de discapacidad física adquirida en personas adultas. Más de, lo, de la mitad de los individuos que presentan un ictus quedarán con una secuela permanente. Pero además, como se puede observar ¿no? en eh, lo, lo que he marcado en esta tabla, eh, en esta gráfica, disculpen, el estado de salud autopercibido... En los últimos 12 meses de una persona que ha sufrido un ictus, que sería la tabla, el, el, el rojo, en la mayoría es un, es un 35,1% malo, en comparación con otras personas eh, con enfermedades crónicas, que sería el color naranja, que solamente sienten o tú perciben su estado de salud eh, un 10% malo. O, en, o pacientes que lo perciben muy malo en un 14,6%. Por lo tanto, está claro que son personas que quedan ¿no? con, con secuelas y que autoperciben su estado de salud eh, malo o muy malo. Y esto, por supuesto, trae una serie de consecuencias clínicas. no Afecta al estado de salud eh, y estas son eh, pues, afectaciones de la comunicación, conductuales, emocionales, cognitivas, de la dilución sensoriales del control motor y, por supuesto, las disfunciones sexuales. Pero es que, a su vez, todas estas consecuencias que he nombrado anteriormente pueden dar lugar también a una disfunción sexual. Y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no afecta solamente a nivel físico, sino que afecta también a nivel sociocultural y psicoemocional. ¿Vale? Por eso os presento esta imagen, que la hice yo en Paint, es un poco de ir por casa, pero creo que nos, nos hace entender bien ¿no? lo que os, os quiero transmitir, y es que... Las personas que han sufrido un ictus son la punta del iglú. No, los síntomas, perdón, de las personas que han, que han sufrido un ictus son la punta del iglú. Lo, lo que vemos las personas que conocemos a una persona que ha sufrido un ictus, ¿no? Pues los profesionales sanitarios, otras personas, únicamente vemos esa puntita. Pero es muy importante mirar por debajo de la superficie, porque por debajo de la superficie lo que no vemos es que puede haber baja autoestima, problemas cognitivos, depresión o ansiedad y, por supuesto, disfunciones sexuales. Por lo tanto, es importante abordar la sexualidad desde un punto de vista biopsicosocial. Es fundamental. ¿Y qué sabemos sobre la salud sexual postictus? ¿Qué nos dice la literatura? Pues la verdad es que no hay, muchísimo, no hay muchísimo escrito, pero sí que os he puesto aquí algunos ejemplos de datos que podemos sacar de lo que tenemos publicado. La disfunción sexual puede afectar a más del 50% de las personas postictus disminuye hasta un 70% la frecuencia de la actividad sexual, multiplica por 15 la disfunción sexual y por 5 el riesgo de inactividad sexual, afecta a la salud sexual de ambos sexos por igual y afecta a pacientes y también puede afectar a sus parejas, como bien han comentado antes mis compañeras, es importante tenerlo en cuenta. Pero es que además podemos decir que la sexualidad en personas con discapacidad es un doble tabú. El propio de la discapacidad, ¿no? sumándole el propio de la sexualidad. Es un, tepo, es un tema poco abordado en la consulta. La mayoría de profesionales sanitarios no lo, lo, no lo abordan de forma rutinaria. Y esto es independiente de la profesión, especialidad o ubicación geográfica. Pero como nos dice la OMS, para poder mantener la salud sexual, los derechos sexuales de todas las personas deben ser protegidos, respetados y cumplidos. Y aquí voy a aprovechar una imagen del capítulo del libro en el que yo colaboré con mis compañeras Inés y Mónica, eh, Salud sexual en pacientes postictus. Hicimos este, este, esta imagen ¿no? eh, para, para visibilizar, visibilizar un poco pues, los diferentes factores que pueden dar lugar a disfunción sexual. ¿no? En primer lugar, pues, la autoestima y autoimagen. ¿no? Eh, tras un ictus se pueden, se pueden eh, producir una serie de, de, de cambios, ¿no? Eh, en la autopercepción, en la autoimagen de la persona y por supuesto puede afectar a la, a la, a la salud sexual. En ocasiones, eh, pacientes que adquieren lesión cere cerebral se pueden sentir indeseables y pueden dudar de su autoestima. Y es, pero esto es fundamental también tenerlo en cuenta, tener en cuenta que eso está completamente condicionado por el entorno sociocultural en el que vive esa persona. También tenemos los factores físicos y motores, ¿no? pues la, la fatiga, que esa fatiga puede, por lo tanto, eh, eh, esta falta de energía puede hacer que la persona pues, no tenga ganas de mantener relaciones sexuales. O esta hipertonía espástica, como bien comentaba la doctora Lache, puede eh, dar lugar a, pues, a una falta de movilidad. O el dolor: ¿no? pacientes que tienen una hipertonía espástica pues, quizá pueden desarrollar un vaginismo y, por lo tanto, no pueden tener relaciones sexuales coitales. Eh, la falta de sensibilidad. Eh, entre otras. Luego tenemos los factores genitourinarios que pueden afectar a personas que han sufrido un ictus, ¿no? como la, la incontinencia urinaria, la incontinencia anal, eh, ¿no? pues de gases o fecal, eh, la sequedad vaginal, la disfunción eréctil, que por supuesto puede afectar a la función sexual, los factores psicológicos, la depresión, que afecta a un tercio de, de supervivientes de ictus eh, y tiene una asociación importante a, a las disfunciones sexuales. Además, pues, la ansiedad, el miedo a volver a tener un ictus durante una relación sexual, el miedo al rechazo de la pareja, todos estos factores también pueden afectar. Y, por supuesto, pues, los efectos secundarios del tratamiento eh, farmacológico, las comorbilidades, ¿no? la obesidad, la diabetes, los factores culturales eh, y los factores interpersonales. Que pueden por su, así afectar eh, y provocar esas alteraciones sexoafectivas en estos individuos. Y después de esta presentación breve, vamos a, a explicar un poquito los resultados preliminares de este estudio observacional titulado Función y actividad sexual en pacientes seis meses postictus. Este es un estudio en el cual el objetivo que nos planteamos es valorar las disfunciones en la actividad y función sexual. Y en la autoimagen de pacientes a los seis meses postictus. Nuestra hipótesis es que tras un ictus hay afectación de la sexualidad y de la autoimagen en estos pacientes. ¿Cómo diseñamos este estudio? Este estudio eh, vamos a incluir a personas que hayan sufrido un ictus. Nuestro objetivo, como podéis ver en la imagen, ¿no? el, el tamaño muestral calculado eh, va a ser de 255 personas participantes. Se está desarrollando en el Hospital Clínic de Barcelona. Los pacientes los estamos reclutando a través del servicio de neurología. Por supuesto pasó la aprobación del comité de ética. Iniciamos el reclutamiento en octubre del 2023. Por lo tanto, eh, hablando con pacientes de febrero del 2023, porque es a seis meses. Entonces lo que, hacía, lo que hacemos es llamar a los pacientes para ver si quieren, quieren participar y pueden participar. Que ahora esto ya os lo explicaré. Y si es así, les pasamos una entrevista dirigida de 10 preguntas y luego unos cuestionarios validados sobre la función sexual y autoestima. Las variables principales, ¿no? lo que vamos a medir y estos eh, resultados principales, nos los van a dar el índice de función sexual femenina, el FSFI, ¿vale? que es un cuestionario validado al español en el cual eh, preguntamos a, a, a las pacientes sobre su función sexual, y luego el IEF, el, que es el, el índice de función eréctil 15. Eh, que también va a medir la función sexual en hombres y, como variable secundaria, pasamos un cuestionario validado en, al español, el SBIS, que pregunta sobre eh, eh, la imagen corporal. Por lo tanto, reclutamiento de pacientes. Ahora vamos a ver cómo se ha ido desarrollando. Iniciamos el estudio en octubre y, desde octubre hasta hace unos meses, porque eh, eh, si sí, hasta hace unos meses habíamos realizado 320 llamadas. Pero acabamos con 37 participantes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Pues vamos a ver qué ha pasado. De esas 320 llamadas, 19 pacientes habían fallecido, ¿no? Teníamos 19 éxitos. Por lo tanto, nos quedamos con 301. De esos 301 no, fue, no hubo manera de localizarlos porque, como os he comentado, les llamábamos por teléfono para ver si querían y podían participar. Por lo tanto, de estos, de estos 301 pasamos a 217. De estos 217, 34 declinaron. No es un porcentaje muy elevado, pero vamos a ver por qué puede ser que declinen. Eh, creemos que puede ser por, por varias razones, o debido a varias razones. ¿no? En primer lugar, hablar de sexualidad sigue siendo un tabú y a los pacientes les resulta incómodo hablar sobre estos temas, lo cual pues, dificulta nuestro ¿no? reclutamiento. Eh, para este tipo de estudios y, y sobre todo eh, algunas personas también que puedan haber sufrido un, ictus, un ictus, ¿no? pues puede haber algunas personas que no le den esta importancia a la sexualidad en este momento y por ello no quieran participar. Estas son nuestras dos eh, pues, posibilidades ¿no? que, que nos hemos planteado por las cuales estas personas han declinado. Pero por lo tanto, de estos 217 pasamos a 184 que aceptaron, pero a pesar de aceptar, quizás no cumplían los criterios de inclusión, para poder hacer un estudio y que sea lo más homogéneo posible, queríamos que todas las personas que participasen en el estudio cumpliesen unos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Pues estas personas no cumplían los criterios de inclusión porque, porque eran sexualmente inactivos previa lictus, queríamos ver la sexualidad en pacientes que antes eran eh, activos sexualmente. Pacientes con las que había dificultades comunicativas, sea por una fascia, por un deterioro cognitivo o por barreras lingüísticas, que también eh, pues no pudimos incluirlos, y eh, pacientes que tu, eh, tuviesen una disfunción sexual previa. Por lo tanto, de estos 186 y 183, acabamos con 80. Perfecto, entonces enviamos ya las encuestas, a la entrevista y las encuestas a estos pacientes. Tenemos un sistema de encuestas aquí en el Hospital Clinic que facilita mucho este trabajo. Los pacientes reciben la, la información en su casa y pueden hacerlo, hacerlo cómodamente desde su móvil, tablet o ordenador. Sin embargo, 43, eh, 43 de estas encuestas no fueron disponibles, es decir, que no pudimos obtener, obtener datos de ellas. Y finalmente. ¿Y por qué creemos que pueda, pueda haber, puede haber pasado esto? Pues puede ser o porque hay una saturación de encuestas. Sí, que es verdad que somos un hospital en el que se desarrolla muchísima actividad científica y puede ser pues, que las personas estén recibiendo muchas encuestas y al final pues, prioricen otras o se olviden eh, o por la dificultad tecnológica que ello pueda presentar. Pero finalmente acabamos con estos 37 participantes. Pues vamos a ver los resultados de, estos, de, esta, de esta muestra de 37. Perfecto. Como podéis ver en esta, en esta tabla, aquí os presento todos los, los resultados eh, preliminares. Un 43% de nuestra muestra es mujer, son mujeres y 57% son hombres. La media de edad es de 60 en mujeres y 57 en hombres. Como podéis ver, es más baja de lo que hemos visto eh, que es la media de edad. Eh, y el rango es muy variable. Como, entre paréntesis, veréis el rango en mujeres de 29 a 80. Es decir, la persona más joven, mujer que sufrió un ictus, tenía 29 años y la más mayor, 80. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las expectativas sexuales también van a ser variables. No es lo mismo una persona de 80 años que una persona de 29, en muchos aspectos. Y en la sexualidad, pues también. Un 75% de los participantes eran mujeres. Ay, perdón. Eh, de las mujeres tenían pareja estable y un 71% eh, de los hombres tenían pareja estable. ¿Y qué personas eran sexualmente inactivas post-elictus? Porque sabemos que todas lo eran antes. Pues sexualmente, eh, las mujeres, de las mujeres, un 37,5% pasaron a ser inactivas tras elictus. El en cambio, en el hombre, un 23,81% algo más de un tercio en mujeres ¿no? y casi una cuarta parte de los hombres pierde su actividad sexual tras el ictus. Y ahora vamos con las variables principales: el FSFI, como hemos comentado, es el índice de función sexual femenina. Eh, es una herramienta validada para medir los síntomas los sexuales y a mayor puntuación, mejor vía sexual. El resultado medio fue de 17,9, siendo una puntuación inferior al CATAF, al límite, ¿no? que son 26,55 para indicar una disfunción sexual. Por lo tanto, la media de pacientes sí que indica que hay una disfunción sexual en mujeres. En cambio, en la escala de función eréctil para los hombres, como veis marcado en amarillo, se obtuvo una media de 41,5, lo que indica que los hombres entran dentro del rango de la normalidad del promedio, que sería entre 40 y 50. Por debajo de 40 habría una disfunción sexual, o sea que estamos ahí bastante, bastante justos de media, pero también entre paréntesis vemos que hay mucho rango. Eh, eh, o sea que el rango es muy variable y es pro probable que nos indique que sí que hay un grupo de, de, de hombres que por lo tanto tendremos, bueno, cuando ya tengamos una muestra más grande, ya si hace falta, pues tendremos que identificar el subgrupo para ver los pacientes que puedan quedar más afectos. Y el eh, del, del cuestionario del SEBIS de, de imagen corporal, como vemos en la tabla. Eh, la puntuación media ha sido de 5 para mujeres y de 4 para hombres, lo que denota poca preocupación por su imagen corporal, a menor puntuación, menor preocupación por su imagen. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de estos resultados preliminares? En primer lugar, del total de la población contactada, un 84% de las personas quiere participar, por lo tanto podemos decir que hay interés, es muy positivo esto. Eh, no obstante, de las... De las personas finalmente elegibles, solo obtuvimos eh, datos de un 46. Aquí quizás hay algo que podríamos hacer diferente. En segundo lugar, entre un cuarto y un tercio de la población con ictus pierde su actividad sexual tras el evento, afectando a más mujeres que a hombres. Con los datos actualmente disponibles, no, eh, no observamos disfunción sexual masculina. Aunque es promedio bajo, eh, como os he comentado, no es este 41,5, muy cerca del 40, pero por ahora parece que no hay disfunción sexual eh, eh, masculina ni afectación de la imagen corporal en ambos sexos, pero sí de la afectación sexual femenina. Y por supuesto. Recalcar que la muestra aún es muy pequeña, aún nos queda mucho recorrido eh, y para llegar a estos 255 pacientes que, que vamos a, a necesitar para, para este estudio y pues más adelante ya podremos daros resultados eh, más concluyentes. Y eh, ahora vamos a continuar hablando brevemente sobre el rol de los profesionales. Si ¿Sí, voy bien de tiempo. Sí, perfecto. Únicamente yo soy fisioterapeuta, trabajo con muchas pacientes con disfunción sexual. Eh, y creo que es fundamental que los profesionales de la salud abordemos la sexualidad. Está recomendado en guías internacionales. Se debe tratar en la fase aguda, ¿no? en pacientes con, que han sufrido un ictus, en la fase de hospitalización, pero también en la fase crónica, cuando ya les dan el alta. Se debe abordar, como bien han comentado mis compañeras, eh, no solamente el paciente, sino la pareja. En el caso de que la pareja lo quiera, los roles cambian. Es, es fundamental eh, tener en cuenta las necesidades de la pareja, de la persona que ha sufrido un ictus. Y, por supuesto, muy importante eh, abordar la sexualidad desde, un, desde la diversidad sexual, validando cualquier tipo de relación sexoafectiva y comportamiento sexual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde un punto de vista no farmacológico, que es mi especialidad, ¿no? yo Recomendamos siempre utilizar este modelo explícito que ya lo han comentado mis compañeras, y se ve a la derecha de la diapositiva. Es este modelo cíclico, ¿no? En el que enfatiza el rol de dar permiso en todos sus pasos, ¿no? En el, en el, en el paso de dar información eh, precisa, de consejo terapéutico, de, de, de realizar terapia intensiva y al hacer que sea cíclico estamos recibiendo el feedback constantemente del paciente por lo tanto la interacción entre el sanitario y el paciente es mucho mejor y da lugar a pues, que esta persona se pueda abrir más y hablar con más eh, pues más, es que tenga más espacio para poder hablar de, de cómo se siente y por supuesto vamos a adaptar o modificar eh, si es necesario pues posturas no vamos a, a recomendar a nuestros pacientes que, que, o recordarle a las personas porque a veces parece que todo es, todo es coito no hay muchas maneras de tener relaciones sexuales no, totalmente se reduce, no solamente se reduce al coito importante tenerlo en cuenta eh, que, que nuestras pacientes nuestros pacientes también lo sepan eh, derivar a, a fisioterapia o rehabilitación en caso de que sea necesario cuando hay pues factores por ejemplo como hemos comentado eh, físicos no una hipertonía espástica o, o genitourinaria es una incontinencia urinaria eso se puede tratar en, en realizar recomendaciones y, y, pues sobre el estilo de vida y hábitos saludables siempre desde un abordaje multimodal y derivar al personal sanitario especialista en sexología si es posible y en el caso de que sea necesario y como conclusiones importante dejar claro para llevarnos a casa que los cambios en la función sexual y actividad sexual están poco estudiados en pacientes postictus debemos abordar la sexualidad <coughs> En pacientes postictus con diversidad eh, sexual, puede afectar a la, a la salud sexual tanto de la paciente o del paciente como en su pareja. Utilizar modelos como el explicit que pueden ayudarnos a establecer esta conversación con la paciente como profesionales sanitarios. Es ideal trabajar con profesionales especializados en salud sexual y trabajar de una forma multimodal y también. Eh, Aquí dar un breve espacio para comentar que al realizar la, la revisión bibliográfica para hacer tanto el estudio, el diseño del estudio, como el capítulo del libro, nos hemos dado cuenta con mis compañeras Mónica e Inés que hay una limitada literatura sobre la función sexual positiva, pero es que menos aún en cuanto si buscamos información exclusivamente para mujeres o el colectivo. LGTBIQ, y también es importante tenerlo en cuenta y dejarlo ahí. Muchísimas gracias. He ido rápido para que vayamos bien y nos dé tiempo a la mesa redonda. Perfecto. Estábamos muy bien de tiempo. Yo creo que si tenéis alguna pregunta. Si hay alguna pregunta en la sala. Yo sí que quiero felicitarte, Carla. Primero por toda la revisión bibliográfica y segundo por llevar a cabo un estudio que no es sencillo. O se ha resumido y sintetizado los datos. Son datos muy preliminares, son datos muy modestos, pero la faena que hay detrás es extremadamente eh, dura, cuesta muchas horas de trabajo y, y se nota Gracias. que las que las habéis dedicado y que tenéis esa sensibilidad y simplemente es un agradecimiento. Gracias. Sí una pregunta ah, sí, Venga, que te el paso micro. el micro porque si no se queda en la grabación uh, hola gracias por tu exposición uh, sí que quería hacer una pregunta referente eh, podría estar incluido le, las personas que han tenido un traumatismo craneoencefálico con también pérdida de oxígeno en, 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 derivado igual o semejante a ITUS? Eh, en este estudio para este estudio no o sea un criterio de inclusión es que las personas que participen hayan sufrido un ictus Gracias por la pregunta pues por no robar tiempo a la, a la mesa, mesa redonda, que vale. yo creo que va a ser muy interesante, sí. doy paso a mis compañeras, a, a María, a Sara y, y Carla, y, y a los pacientes que tenemos, eh, que son Rosa y David. Que David, por aquí, si, damos, si podrás venir bueno, como tú quieras, como te sientas más cómodo, si quieres desde abajo, si quieres subir al estrado por la rampita, lo que tú veas que. No, para subir por la rampa hay que, hay que ir por detrás. Pues empezamos presentando a, a los pacientes. Yo por mi parte, bueno, yo ya me he presentado, bueno, no todas ya, nos, las, las que somos eh, profesionales sanitarias ya nos hemos presentado y yo voy a presentar a mi paciente, se llama Rosa Vidal. Rosa es una paciente mía. Eh, del servicio de ginecología. Yo, como os he comentado, soy fisioterapeuta de suelo pélvico, trato sobre todo dolor pélvico eh, y ella es paciente mía. Eh, Rosa eh, nació con parálisis cerebral, ¿verdad? Eh, tiene una hija de 19 años que ahora va a empezar eh, ingeniería y es viuda desde hace 29 vein... años. 9. Perdón, <laughs> perdón, perdón, perdón. Eh, y, y nada, y, y creo que es muy interesante tener a Rosa aquí que quiera participar y hablar con nosotros, sobre todo porque yo, yo, he, yo he hablado de, de lesiones adquiridas. ¿no? Vamos a también tener la posibilidad de hablar con alguien que de toda la vida ha vivido ¿no? con, una, con una, una diversidad funcional. Eh, cómo presentamos también al sí, paciente de esclerosis sí. múltiple y así lo hacemos más. Muy bien, bueno, la verdad es que tenemos la suerte también de contar con David. David es eh, uno de nuestros pacientes con, con la enfermedad, con esclerosis múltiple. Nos conocemos desde hace ya más de 15 años y bueno, pues con David hemos ido viendo lo que es la enfermedad, ¿no? Lo hemos conocido pues, cuando venía caminando. Y hemos ido viendo pues todo el avance ¿no? y hasta llegar a, a la silla de ruedas, um, pese a haber intentado diferentes tratamientos. ¿no? Y hemos ido viendo con él cómo le ha ido cambiando la vida, tanto a nivel profe profesional uh, como a nivel personal. Él también tiene una hija que también debe estar en la universidad ya, ¿no? 19, años. 19, años. 19 años. Y ha conseguido adaptarse todo y por lo tanto creo que hoy su... Bueno, lo que nos pueda explicar su testimonio también va a ser, pues, muy importante. Así que se lo agradezco muchísimo que esté hoy aquí. Pues si os parece bien, yo quería empezar preguntándoos un poco a, a cada uno, eh, a lo largo de, bueno, desde pues del inicio de tu enfermedad, o en tu caso, Rosa, a lo largo de toda tu vida, eh, ¿cómo ha sido la, la cuál es tu percepción sobre la información que has recibido sobre la sexualidad? Desde un punto de vista pues de la consulta médica, ¿a ti en algún momento te han hablado de sexualidad eh, a lo largo de tu desarrollo? No. ¿Acércate un poco al micro así todo el mundo te puede oír? No. no, no te, ¿Tú ibas al médico y nadie la, te hablaba de. sexualidad nada. Era ¿Y favor? en casa? Eh, menos. Menos aún. <laughs> sí. Vale, entonces, ¿y sientes que eso quizás ha sido una parte que has echado de menos? Sí. ¿Le das importancia a la sexualidad? A ver, le di la importancia cuando tuve uso de razón, ¿no? Y le quité la importancia que en mi casa le daban, que era un tabú, era una asquerosidad, era, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo siempre he ido, o sea, mi madre me educó que tenía una discapacidad, pero que podía con todo, a mi justa medida, pero que podía con todo. Fue una madre coraje con cuatro hijos, uno de, uno, una de ellas era con menos valía. Eh, ella luchó para que yo eh, fuera, fuera a tener una vida normal, con la discapacidad, claro, y lo consiguió. Aparte, cuando mmm, pues me echaba para atrás, le decía que, que no tenía corazón, ¿no? Que, que se pasaba un montón, que, que yo no podía hacer las cosas. Y me dijo, mira, si tus hermanos pueden, tú puedes. En eso le doy las gracias hoy en día porque me ha hecho una mujer y una persona autosuficiente con mi discapacidad. Y no me siento discapacitada. Todos somos humanos, todos podemos nacer mal, todos... Eh, eh, podemos hacer, tener un accidente y basta ya de capacidades diferentes todos en, en toda la persona humana tiene capacidades diferentes no nos discriminan por tener ojos azules ojos marrones pelo castaño todos somos diferentes basta ya basta ya de que las personas no pueden llegar si tú tienes una educación y tienes un saber estar y tienes fuerza de voluntad al ser discapacitado tienes una, un, una gran un gran valor, porque la capacidad de superación. Pero es que el ser humano ya tiene la capacidad de superación, no hace falta tener una discapacidad. O sea, el ser humano cuando le pasa algo, su psicología, somos máquinas, es... Eh, no todo el mundo hay, hay gente que psicológicamente es débil pero para eso están los psiquiatras y los psicólogos, para que ayuden a subir la autoestima y para que ayuden a muchas cosas más pero basta ya, somos personas normales con capacidades diferentes pero todos tenemos capacidades diferentes y claro. podemos seguir adelante. Y como comentábamos tú naciste ¿no? con esta parálisis eh, cerebral y en, en tu caso ¿no? que es adquirido, ¿cómo has vivido pues también, como ha dicho ella, yo tampoco he tenido mucha, mucha información al respecto, ni en el hospital, ni en casa, ni nada. Me ha ido viniendo progresivamente, conforme iba teniendo yo problemas eh, para caminar, problemas cognitivos que tengo y tengo más cada día, y problemas sexuales, pues he ido aprendiendo yo solo. Porque te puedo preguntar, ¿a qué, a qué edad empezaste a tener síntomas? ¿Sexuales o.? En general. ¿En general? Sí. A los 34, 35, por el 2000. Mira, me lo llevo todo apuntado porque al tener problemas cognitivos me falla la, la memoria un poquito. Sobre el 2010, eh, ya me, me empezaron a seguir en el, en el clínico con una remitente recurrente por brotes y ahora tengo eh, progresiva. Me ha pasado desde el 2019. Sí. Y bueno, eh, hablando sexualmente no he tenido ninguna información de, de ello. En, en el clínico. A ver, también hay que entender, y lo ha dicho la doctora, que hay que abordar muchos temas, hay que hacer muchas pruebas, pero se podría llevar de, por ejemplo, haciendo grupos. Hay ellos han dicho, he oído que tienen un grupo que están de médicos y hablan sobre la sexualidad, pues también se puede hacer un grupo de enfermos de, para hacer charlas sobre el tema. Primero eh, privadamente, porque a veces es un tema tabú, y luego en grupos de enfermos, y no solo de, por ejemplo, mi enfermedad, sino mezclando enfermedades, porque las, los miedos, eh, los tabús, eh, los problemas sexuales, parece que son bastante iguales todos. Creo yo. David, yo a veces, claro, tengo un poco... Tenemos la, la, la mala percepción seguramente de ¿no? que cuando hay problemas importantes de deambulación o de cognición, pues que hablar de la sexualidad es casi como algo menos importante, ¿no? Uh -huh. Tú tienes esa percepción que realmente no es así, que también es algo muy importante y claro. que tenemos que traer también a primer plano. Sí, que es muy importante. Y más cuando es una persona joven que está eh, on fire ¿no? en la vida eh, con 34, 35 años y que te venga de repente esta enfermedad muy dura y aparte también pues, oh, con todas sus secuelas y, y una de es la, la sexual también ¿no? pero bueno, por eso digo que se podría uh, llevar pues, pues no, a lo mejor no solo con los médicos sino con las enfermeras que tenemos... Um, bastante buen rollo con ellas porque las tratamos mucho no y porque claro los doctores tienen más más cosas que hacer entonces o por ejemplo pues eso pues grupos grupos para hablar sobre sobre el tema sí. Bien, porque quizás, ¿no? A veces la, la consulta con el médico no es quizás el lugar más íntimo, ¿no? Igual con la enfermera, por eso sí. lo dices, ¿no? Te sientes un lugar un poquito más cómodo, no hay esa bueno, limitación porque... de tiempo, ¿no? Sí, sí, quizás. sí porque uh -huh. eh, cuando vas a, allí al, a la clínica, cuando vas allá al hospital de día, pues es complicado porque primero el tema de la esclerosis, ¿no? Con todo lo que lleva y tienen, hay que hablar de muchas cosas allí con los doctores y hay que uh -huh. tocar muchos temas y a veces se olvida un poco el tema sexual. Uh -huh. Y es muy importante, muy importante tener un tema sexual por, por todo, primero por ti mismo, luego por la pareja. Yo, por ejemplo, no tengo ahora, ni ahora ni hace unos años, una pareja fija, ¿no? Entonces da, da miedo eh, el hecho de encontrar una pareja que entienda... Eh, tu enfermedad, ahora que voy en silla de ruedas, porque me he ido progresivamente, y luego el tema sexual también, porque tengo muchos problemas sexuales, ¿no? Y da miedo, y que lo entiendan, y claro, y también tu pareja, cuando yo he tenido pareja, también ella eh, la ha sufrido por mí, ha sufrido por mí, porque veía que yo sufría para darle la satisfacción que yo quería darle, ¿no? Y ella también sufría al verme que yo intentaba hacerlo, ¿no? Y bueno, no me ha ido mal. Porque yo quería haceros una pregunta a, a los dos. Eh, ¿Creéis que vuestra sexualidad ha ido cambiando o evolucionando a lo largo de los años por, por vuestra discapacidad? Es decir, has habéis tenido que hacer adaptaciones o cambios eh, buscar si os estáis cómodos comentándolo ¿eh? y no hace falta si no queréis entrar más faltaría lo que cada uno esté como compartiendo pero yo que creo que también es importante no transmitir que, que la sexualidad evoluciona cambia y que nos tenemos que adaptar y yo quería saber desde vuestro punto de vista si si han habido estas adaptaciones en vuestro caso sí. tú en tu caso sientes que han habido cambios sí. A ver, yo cuando eh, estaba casada con mi marido, eh, yo tenía elasticidad y él no. O sea, tenías una vida sexual plena y satisfactoria. Sí. De hecho, te quedaste embarazada, pariste sí, tu hija. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, bueno, pues el deterioro de la enfermedad, de la espasticidad, pues eh, la muerte de mi marido también. Es verdad. Porque que... tu marido también tenía una discapacidad. Sí y, ten, y eso ten... tenía el síndrome de Lely. vale entonces eh, bueno pues eh, él se podía mm, eh, movilizar menos entonces yo era la que, la que ayudaba no a os que... adaptasteis sí. a por él bueno sí. no pero siempre hablando siempre sí. como en comunicación y siempre todo todo sí con respeto y, y bien y, y disfrutábamos un montón porque entonces, nos decíamos tú... Lo que queríamos cada uno. Y o sea, la comunicación más. es clave, ¿no? Sí, sí. Y, pues, pero aún ahora dirías que es clave, ¿no? Siempre una relación sexual, ¿verdad? Sí. Porque ahora comentabas que es cuando has empezado a tener disfunciones sexuales. Eh, a ver, eh, ya no tengo esa elasticidad, por eso hago. Que tratada. es justo lo que comentaba la doctora Lasse, ¿verdad? De Que tienes esa hipertonía y te cuesta, pues. Sí, por ejemplo, abri abrirme de piernas, eh, pues sí, me cuesta. Eh, luego ya no me agacho bien eh, depende de la bueno, si me estiro, lo que sea tampoco, o sea, no puedo estar mucho tiempo mucha, eh, y voy adaptándome eh, es, es complicado, porque es complicado o sea eh, de estar aquí sexualmente activa a estar aquí pues a ver pero una cosa que me comentaste el otro día en la consulta me pareció súper interesante y de hecho se ha comentado antes que a ti mantener relaciones eh, sexuales individuales ¿Eh? no tú sola te ayuda te va muy bien verdad sí. te ayuda a relajar el tejido sí, a ver. o sea no hay que tenerle miedo ni miedo ni tabú ni vergüenza ni nada o sea somos cuerpo somos energía y, y yo me he conocido más a través de, de estar mala, ¿no? Y, y a mí me gusta estar sexualmente activa, porque si no, ¿qué nos queda? O sea, estrés, reuniones, eh, malos rollos, oye, pues el sexo también. Y con una persona que no tenga miedo a que disfrute, o sea, que los dos disfruten. Y que siempre, siempre, que no sea monótono, que haya, yo qué sé, yo a lo mejor me disfrazo, ¿sabes? A veces, pues sí. Y en tu caso, David, ¿cómo sientes que ha evolucionado la sexualidad? ¿Has tenido que adaptarte o.? Sí, sí, claro que sí. Eh, bueno, al principio, pues no tenía. Al bueno, no tener problemas sexuales, pues tenía una vida sexual normal. Pero poco a poco, pues vas viendo que, que tienes problemas de erección, problemas de eyaculación. E intentas que no tengas ese problema, pero lo tienes. Ahí, ¿no? Y quieres en cada relación terminar y acabar, ¿no? Y, y acabas un poquito frustrado, ¿no? Y porque te daba rabia de que no podías acabar y que tu pareja eh, pues lo viera y tal. Pero bueno, te tienes que ir adaptando a las circunstancias y buscar otras alternativas como juegos sexuales que también disfrute tu pareja y bueno y así también uno disfruta de la sexualidad. Todo al solo pélvico, pero también tengo una pequeña porción a la semana de, de abordar la sexualidad y estáis refiriendo cosas que las personas sin diversidad funcional explican exactamente igual: la adaptación a la sexualidad, reaprender dónde está tu placer en cada punto vital en el que estás. Eh, Estáis explicando lo que nos pasa a todos los que estamos aquí en la sala. Lo que la diferencia es que estáis siendo muy valientes y estáis ahí en el estrado en lugar de estar aquí sentados escuchando. ¿vale? Pero es que realmente todo lo que explicáis es cómo se debería de entender la sexualidad. Lo decía antes, eh, María, en, que es un poco lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? El camino ese de secuencial de la sexualidad, de una meta, de llegar a una expectativa concreta que pues nos la han vendido en algún momento y la hemos comprado o no. Pues lo mismo tenemos que empezar a vender nosotros otra sexualidad, otro concepto más amplio de lo que es el erotismo, de lo que es el disfrutar solo o en pareja y sobre todo por lo que recalcaba María, porque al final eso se traduce en salud, que es lo que creo que falta un poco. O sea, realmente la, la buena salud sexual es mejor calidad de vida y tiene un impacto en salud, en enfermedad. Y creo que eso es súper importante que los profesionales lo tengamos claro, pero que los pacientes y las personas, como personas, también lo tengamos claro, ¿no? que los profesionales también somos personas. Entonces, ese concepto de, de unir esas dos cosas. Yo sí. quería remarcar una cosa. Eh, te doy toda la razón, estoy contigo. Y aparte de eso, de la salud, la salud emocional. Tú, tú estás más, más pleno, más pleno en todo. Entonces, no tienes tantos despistes, ¿no? Durante un par de días o tres. No. Entonces, eh, también es eh, el dolor. Yo tengo relaciones sexuales y paso un par, de, un par de días sin dolor. Y me siento como una niña de 8 años cuando no tenía dolor y estaba súper elástica. O sea, y claro, pues ahora me he dado cuenta y entonces tengo relaciones sexuales. o sea Y me da igual lo que piensa la gente. Pero, sí. ¿Sentís que por vuestra discapacidad eh, o sentís miedo al rechazo? No? Que tú has empezado un poco a, a, a introducirlo, ¿no? al rechazo de la otra, por parte de la otra persona a la hora de mantener relaciones sexuales por la discapacidad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sentís en este aspecto? Pero hace dos años que no tengo relaciones y. Bueno, yo nunca he tenido ningún problema a la hora de tener pareja o de tener una relación sexual. En mi vida he tenido muchas, sinceramente. Pero desde que tengo la silla, pues me cuesta mucho que lo entiendan y que tengan, ¿sabes? Hostia, ¿qué te ha pasado un accidente? No, tengo esclerosis múltiple y progresiva. Hostias. Y al día siguiente ni me hablan, ¿sabes? Adiós, muy buenas. Y sexualmente, pues, pues también. Creo que afecta. Creo que Yo creo es. que, en, que en este sentido no. no eh comentas una cosa muy, muy interesante ¿no? y por eso yo también traté de poner en la charla el tema de las películas porque yo creo que que las películas ¿no? los guionistas empiecen a incluir a personas con diversidad funcional también sirve de ayuda ¿no? para visibilizar a, ante la población general pues esta circunstancia ¿no? yo en alguna ocasión he tenido algún paciente con un traumatismo croncefárico que me decía es que yo ahora mismo eh, bueno, él estaba casado se divorció porque también hay que tener en cuenta que después de un ictus y después de un trauma Traumatismo, la posibilidad de divorcio y de separación aumenta, también aumenta incluso en padres que tienen niños con parálisis cerebral infantil, con lo cual esto también nos puede ayudar a pensar que tenemos que dar soporte a estas familias para, para sobrellevar el estrés o, o no, lo que sea. La cuestión es que este paciente que tuvo un traumatismo organocefálico perdió a su mujer y me decía: es que solamente encuentro parejas. Tac, tec, y yo, yo, ¿cómo? Y me dice: claro, pues eh, claro, yo eh, ya no trabajo porque no, no podía volver a trabajar. Él tenía una disfunción ejecutiva que no le permitía volver a su trabajo habitual que era eh, controlador aéreo entonces claro el trabajo es una parte muy importante de las personas que también te permite conocer a nuevas personas socializar eh, bueno me decía claro paso mi día que no sé qué hacer salgo y al final estoy en asociaciones con personas pues eh, con trastorno del espectro autista con uh, eh, trastorno de déficit de atención y hiperactividad con uh, trastornos no, sé si... no me decía somos el grupo del tec el tat el uh, toc no y entonces Claro, esto también pues eh, suma ¿no? ya a los propios déficits que, que uno puede, puede percibir y a mí me gustaría hablar, claro, yo como médico rehabilitador tengo muy presente el modelo biopsicosocial de la CID, de que los médicos cuando estudiamos y probablemente los fisios, a lo mejor no tanto, pero enfermería también, nos centramos mucho en la función y la estructura porque pensamos que mejorando la función y la estructura se va a mejorar el resto y eso pues ocurría antes con las enfermedades pues más agudas, pero hoy en día en el entorno de de cronicidad, ¿no? de aumento de supervivencia hacia las em enfermedades pues, no transmisibles, cáncer, ictos, esclerosis múltiple, tenemos que cambiar el modelo y fijarnos en cómo las enfermedades repercuten en la actividad y la participación. Y lamentablemente, en términos médicos tenemos mucha información de las enfermedades, sabemos de lo que enferma la gente, de lo que se muere la gente, pero del funcionamiento de las personas no lo sabemos. Si una persona con esclerosis múltiple, aunque tenemos el que, ¿no? y bueno, tenemos escalas, no sabemos exactamente cómo están esas personas. Incluso hay algunas personas con un QUSCE X, alguna trabaja y otra no trabaja y esto repercute muchísimo sobre la participación y la participación es lo que más se relaciona con la calidad de vida y luego con los factores medioambientales, es decir, con el soporte como el entorno en donde vivimos nos facilita, porque todas aquellas cosas que nos faciliten tienen una repercusión sobre la calidad de vida fundamental. Y yo creo que aquí este es el camino que nos queda por recorrer. Y ya para finalizar te quería hacer una, una os quería hacer una pregunta. En las consultas tenemos poco tiempo. Eh, todos estamos saturados. ¿no? ¿Creéis que a lo mejor tener un checklist ¿no? antes de ir a la consulta, además hoy en día con la capacidad eh, que tenemos de contestar pues, en el iPad o en el teléfono, un checklist ¿no? de diferentes dominios y que uno de estos dominios fuese la sexualidad, ¿os parecería bien? Porque a lo mejor después cuando vais al médico, a la enfermera o al fisio, ya... Te puede salir como un, una bombillita y decir, ostras, pues este paciente me ha clicado que tiene un problema. No decir cuál, decir, oye, ¿tú crees que tienes un problema en el ámbito de la sexualidad? Entonces, esto pues ya puede ser el pistoletazo de salida para que el profesional lo detecte y a partir de ahí empezar a ponerle solución. Porque si tú no sabes que el barco se hunde, malamente vas a poder a poner los medios para salvarte. ¿Cómo veríais esto? Es que antes ha dicho mi doctora que había no sé qué tanto por ciento. Habías dicho que teníamos problemas eh, sexuales. En los hombres entre el 50 y el 90. Pues es mucho. O sea que con eso ya está diciendo que una, un tanto por ciento muy alto de, de mi enfermedad menos tendremos en nuestra vida problemas sexuales y es importante eh, abarcarlo y preguntarlo y hablarlo. Eh, perdón, buenas tardes, buenos días, perdón, lo siento. Eh, solo quiero saber una, una pregunta, eh, perdón. ¿Qué tanto por ciento de la población catalana o española tiene trastornos deficientes graves, grandes? ¿Qué, qué tanto por ciento tiene trastornos deficientes grandes o graves? Bueno, un 16% de la población eh, mundial tiene discapacidad. ¿Y a eh, grave a qué te refieres? ¿A, a problemas eh, físicos, cognitivos? Ambos eso Es solo trastorno, deficiente, grave. ¿no? En torno a un 8% así. de la población, podríamos decir que aquí en España, tiene una discapacidad grave. Vale, uh -huh. pues that, that one is. Um, Perdón. Eh, es, no, no, eh, eso es mucho. 8%. Uh -huh. es, Mucha gente. También hay que tener en cuenta que no todo el mundo que tiene una discapacidad... Claro, aquí a veces se, se, se confunden un poco los términos de discapacidad, minusvalía, retorno al trabajo, que a veces hay un poco de... De, de confusión y a veces nos cuesta encontrar cifras. Te puedes encontrar una persona que puede tener una discapacidad grave en el sentido de que pues, es usuario de silla de ruedas y ya consideras pues, que es relativamente grave, pero que puede estar trabajando, con lo cual puede ser laboralmente activo. Y hasta hace muy poco tiempo, una persona que por su enfermedad, imagínate, una persona que tiene un ictus o que tiene un traumatismo y tiene que dejar de trabajar, porque era laboralmente activo, deja de trabajar y tenía una gran invalidez o tenía algún tipo de. De, de invalidez ya no podía volver a trabajar y desde hace poco hay algunos tipos de pensiones que son compatibles con actividad remunerada, pero esto es desde hace muy poco tiempo. Ay, sí. Perdón, eh. Eh, siento. Eh, hace nueve años estuve en un accidente de moto, ¿vale? perdí el ojo izquierdo, aparte del cerebro, la pierna derecha, habían sido trabajando cuatro años, o sea, legalmente no puedo trabajar. ¿vale? Entonces, de aquí un año, dos años, o así, creo que sí puedo trabajar, no tengo ni mucho. El Estado me paga final de mes. Entonces, la gente que es como yo, digamos, que no puede trabajar y que le pagan el Estado a final de mes, ¿vale? ¿Es ese 8%? 8 sí, vale. aproximadamente. Vale, más sí, o menos, sí. sí. Vale, gracias. Vale, pues nada, mucha, mucha, mucha. A ver, y se gracias. está trabajando, y se está trabajando, y aquí además en, en Cataluña ya hay iniciativas pues a través de, de Trace, hay una, hay un, ahora no me sale el nombre, pero hay una iniciativa a nivel también a, eh, del, del gobierno de, de Cataluña para promover la reinserción laboral en personas que han tenido un accidente. Y esto se llama medicina vocacional. Y en muchos países eso existe. Claro, si tú a lo mejor, pues yo qué sé, pues eres un médico, un ingeniero y tienes que trabajar pues, con tus manos y además pensar y luego pues tienes un accidente y no puedes hacer ese trabajo te dan una incapacidad pero a lo mejor te puedes reeducar en otro pero claro todo eso pues conlleva con un proceso un proceso de aprendizaje también tenemos que tener en cuenta que tenemos, estamos en un país donde también hay un paro endémico ¿no? venimos todavía arrastrando la crisis está del 2009 el concepto de los ninis claro son cosas uh, que claro la, yo siempre digo que la medicina tiene que ir uh, pareja con, con la sociedad y con las políticas. Y de hecho, hay muchísimas enfermedades que probablemente no se resuelvan con uh, problemas médicos, o, perdón, con intervenciones médicas, sino con intervenciones sociales. El paradigma pues, uh, es el dolor, las lumbalgias, ¿no? la lumbalgia crónica y, uh, y muchas de estas cosas. ¿no? Pero, pero bueno, se está trabajando y yo creo que el mensaje es uh, positivo y el hecho de que ya la Organización Mundial de la Salud está. Eh, insistiendo en que es necesario medir el funcionamiento y que el funcionamiento tiene que ser el tercer indicador que no nos tenemos que fijar solamente en las enfermedades ni en la mortalidad sino en cómo está la gente eso yo creo que ya es importante porque ayuda a que también los países y los uh, gobiernos pues desarrollen sus políticas sanitarias y sociales para, para la mejora de la, de la población y también es importante que a lo mejor pues no lo hemos hablado mucho que claro uh, que estas cosas tienen que tener un código Digo, tiene que tener un diagnóstico, tiene que haber unas intervenciones, porque luego todas estas cosas, claro, se pagan, ¿no? Y, y esto no lo hemos hablado, pero, pero es que, es, que es, la, es, la, es la realidad, ¿no? Pero yo creo que también es importante... Eh, pensar que a veces intervenciones preventivas, pues a lo mejor tú en tu caso ¿no? de, la, de la esclerosis múltiple en un momento en el que todavía no tenías una disfunción eréctil, pues a lo mejor es el momento pues, para plantear un grupo y para explicar un poco las consecuencias. Y esto no significa que todas las personas pues vayan a tener un decalaje o vayan a sufrir las consecuencias, pero explicarte un poquito todo lo que puede conllevar la enfermedad para que tú en el momento en el que detectes un síntoma sepas a dónde acudir, qué recursos uh, te pueden puedes beneficiar y, a, y cómo vas a poder a mejorar tu, tu salud, porque es lo que decía Sonia y lo que decía también Rosa, es que la salud sexual es salud. Sí, sí, Yo digo, lo de trabajar, creo que no, pero lo de voluntario, ¿vale? Es, es genial, una forma que tienes diariamente. Esto es uno de los recursos que hoy por hoy pues las personas probablemente en tus circunstancias pues sean lo que lo que, lo que utilizáis para, para tener una, una participación y tener un sentido en la vida porque el, el trabajo al final es lo que lo que nos mueve todas las personas queremos trabajar la gente dice no hay personas que son bajistas que no sé qué y la realidad es que no el trabajo es una parte muy importante uh, para nosotros y que nos realiza como, como personas eh, hola. Yo quería, bueno, primero felicitaros por estar ahí, por ser tan valientes de estar ahí y de hablar sobre la intimidad, porque es, porque cuesta, cuesta trabajo, verdad. Y, y esto es importantísimo para nosotras. Nosotras, eh, todas las personas, como habéis dicho muy bien, tenemos capacidades diferentes y nos tenemos que ir adaptando a las situaciones. Y la edad también es un factor que influye. Yo antes eh, me movía de una manera hacia unas, y ahora otras. Y todo esto son procesos de adaptación. Esto por un lado me parece importantísimo. Otro, la creación de grupos de pacientes que hablen, que hablen, que expliquen, que visibilicen y que se visibilice para los profesionales y las profesionales de que la actividad sexual y que la salud sexual es importantísima, es fundamental en la vida de las personas. Fundamental para que puedan ser felices, lo más feliz posible. Y que no solamente, y esto es circular, no solamente orgasmo, penetración, sino extensionalizar la actividad sexual. Para que las personas puedan entender que a lo mejor no pueden tener una penetración, pero sí que pueden tener una actividad sexual completa, satisfactoria y gratificante. Y eso es cuestión de comunicación, como decías muy bien tú, de bueno comunicarnos qué te gusta, qué no te gusta, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Esto no me gusta, esto me hace daño, esto no me hace daño. Las parejas no hablan, no hablan cuando tienen actividad sexual. Hay que fomentar la comunicación, pero hay un proceso muy importante: formación. Formación a los profesionales porque si no están formadas ni formados no pueden dar estos espacios, no pueden ayudar, no pueden intervenir, no pueden dar pautas. Y eh, ni en medicina, ni en enfermería, ni en educación social, ni en trabajo social, ni en, ni en educación especial, se, se habla de actividad sexual, se habla de sexualidad. Y la ley de educación sexual integral está... Y está ya presente. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya esa educación sexual integral adaptada a la cognición, a la edad y a las capacidades de las personas. Esto es fundamental y importantísimo. Mientras no hagamos esto y también visibilicemos, hablamos mucho de sociedad inclusiva. Esto es la sociedad inclusiva: el aceptar y tener respeto hacia la diversidad. Esto es importantísimo. Y también que, las, que los niños y niñas aprendan a respetar a las personas diversas, distintas, y que tienen capacidades también diferentes. Y esto es una, una, un trabajo de los profesionales de la educación y de las ciencias sociales importantísimo. Claro que la medicina es importante, pero ahí tenemos unos profesionales que tienen que trabajar por todo esto, para que cuando los chicos y chicas lleguen a tener una actividad sexual compartida, acepten. Que hay personas diversas y que pueden ser tan felices con esa persona diversa que con otra que, bueno, en teoría puede no serlo, pero en algún momento a lo mejor puede serlo. Porque es posible que en un momento no tengas esa discapacidad o esa alteración, pero a lo mejor un accidente, una, una, una enfermedad que te viene, hace que cambie y que modifique. Si tú tienes una buena educación sexual y una buena formación, tú sabrás trabajar con tu pareja o contigo misma cómo eh, poder ir modificando y cambiando muchas gracias solamente esto yo creo que no que después del cierre de maría no podemos añadir nada más, más que tenéis un piscolabis fuera que os espera. Tenéis una exposición que hay una parte aquí que queríamos que estuviese un poquito representada también la exposición dentro, pero también fuera si paseáis veis las fotos y bueno, luego comentaremos en el segundo bloque un poco porque está todo ahí. Y nada, espero que estéis disfrutando de la mañana y que sigamos disfrutando todos. en la mesa. El primero no hay una grúa para ponerme en la mesa. Y no hay también con las puertas en tas. En y, y, y no hay tam, tampoco las puertas anchas. Las... Las Pu puertas son pequeñas y no pas paso. Las puertas son pequeñas y no paso. San no, tan tampoco están atentando para hacer una... Ne tampoco está adaptado para hacer una mamografía no me no me puede no no, no poner de pie y la ma, no no ma no, no se puede para net, net, tap, por la silla um, tampoco está adaptado para hacer una mamografía no me puedo poner de pie y la máquina no se puede poner delante por la silla una niña me dijeron al no hacer Falta que me gat, por, porque me por ti no podemos hacer nada. Un día me dijeron: Ah, no hace falta que vengas, porque por ti no podemos hacer nada. Das esto? esto no es junto que yo soy una persona y se me pasa algo sí, que estás super bien. Nada, ya lo siento. ahora se emociona ¿eh? sí ahora se emociona Sí, no pasa nada, está muy bien. Y si me pasa algo de esto, ¿qué? Muy bien. Esto no es justo. Yo soy una persona y si me pasa algo de esto, ¿qué? Y ya está. Fins aquí esta experiencia. Eres, eres una valiente Billy. No, que ahora no me piso. Ya. Bueno, mira, ahora hablaremos. Tú descansas un poco, ¿vale? Y paras de emociones sí, sí. y hablamos un poco con el Marcos, ¿vale? ¿Te quieres presentar? Hola. Ay, hola. Hola. Ah, vale. Hola. Yo me llamo Marcos. Muy bien, y tú un poco um, explícanos dónde vives ahora. En, un, en una fundación de Bergen Sans. Y Ahí vivo con cinco compañeros. Y, y cinco compañeros Muy en bien. un piso. ¿Siempre has vivido aquí o de pequeño dónde vivías? En Mundé. Ah, muy bien, ¿y qué viniste? ¿Hace mucho tiempo? No, vine el de 92 ¿Sí? hasta ahora tengo 35, 32 años. Y... y llevas mucho en la Pyramid Chance. Y explícanos sí. una, una cosa. ¿En Pyramid Chance qué has aprendido a hacer? ¿Qué aprendiste cuando llegaste? Eh, cocina, enviar eh, habitación y y hacer la comida. Muy bien, porque en Mundet esto os lo daban hecho, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y quiénes vivíais en ese piso? En el primero. El Fascino, el, el Emilio, un, la joven y yo. Muy bien. Erais cuatro. Muy bien. ¿Y de novias cómo fue en ese momento? Un, antes tenía Fascino, ahora ya no. Eh, esto ya son eh, intimidades ya de Faustino, no las eh, contaremos ahora. No. A ver, ¿cómo eh, fue la? ¿Tú, eh, ¿Tú qué novia tuviste? Antes una tenía una novia eh, en la fun, eh, no era la fundación, una chica normal. Y luego cuando ya me sepa, bueno cuando ya me dije me lo dijeron unos colegas que mi hermano había salido con, con ella. Ya, son cosas que pasan. Pero nos concentramos en, en la novia que tuviste dentro del piso. Um, fuiste novia de Jovita, ¿no? Sí. Ah, ¿Y entonces ¿qué, qué pedisteis vosotros? Un matrimonio, pues la, la cama ya estaba pedida. Estaba pedida una cama grande. Sí. Vale. ¿Y cuál era vuestro sueño con la Jovita? ¿Eh? ¿Sí? Casarnos. Trené hijos y trené, bueno, una vida normal, como todos, y tenía una familia. Muy bien, ¿y luego qué pasó? Que no hubo boda y que lo dijimos, me estaba agobiando y no, y no hubo. ¿Y qué pediste? ¿Eh? ¿Pediste? Un beso, lo me fui a Pobo Nuevo. Y eh, ahora estoy en el. el... <laughs> vale, en el pediste vamos. separarte porque sí. nos llevabais bien. Sí. Entonces, ¿Ella cómo se lo tomó? Ella chillando y yo me fui a casa de. ¿no? ¿Pediste cambiar de piso? Sí, cambié de piso. Porque no, no quería seguir compartiendo el mismo piso con no. ella. Y por suerte lo pu se pudo hacer. Sí. Vale. porque esto no siempre es fácil en una fundación poder cambiar de piso pero en ese momento se pudo hacer muy bien, vale, pues muchas gracias por compartir esta historia pero antes de acabar, um, dime una cosa um, ahora tú si quieres encontrar una chica o ligar ¿cómo lo haces? no sabía que me <laughs> ah, si sí, lo hemos acordado, bueno. ayer lo estuvimos preparando ya, 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 ya. <laughs> <laughs> eh, ahora buscar, tengo bueno, eh, tengo un, un Tinder para buscarme una chica, pero es que no, ahora no lo tengo, hasta que no me lo pongan en otra vez, no, no, puedo, no, puedo, tener, no puedo sacar un, ni una chica. Vale, el Tinder Lo explico un poco porque quizá la, las personas no lo conocen. És um, es una aplicació per persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament per per trobar parella com el Tinder, però uh, en un entorn una mica més cuidat i protegit perquè no hi hagi problemes, ¿vale? Ya, ya, Muy bien. Entonces, ya, ya. con el Tinder no. ahora no te funciona la aplicación. Eso, ya está. Pero qué cosas se pueden hacer? Hay dos cosas, ¿no? Que me decías ayer eh, que se pueden buscar, hacer? buscar bueno, una chica. Sí. Y luego para para pa, bueno, para y para pa salir con el grupo. Y para hacer actividades en grupo también. ¿Pero a ti esto del grupo te interesa? No. No, a ti y las chicas. <risa> eh, <risa> Queda esa. claro. Vale, para... pues para, para acabar, dinos cuál sería tu sueño. Buscamos una chivaca y buscar un beso. ¿Y qué más? ¿Qué me decías ayer? ¿Tener eh, un, y perros. Un... Ah, y perros. Muy claro, bien. Pues muchas gracias Marcos por compartir vale. tu tu experiència. Sí. Vale, doncs ara amb la Pili us vol compartir una altra una altra història, vale? Ehm, um, pues quan quieras. Uh, uh, um, a a aquí en No, aquí en el blog. No, explicar mi experiencia con el asistente. sentí un asistente. Ahora quiero explicar mi experiencia con el asistente sexual. Con conociendo lo que es el asiente, seguir un al en una jun, na, den de peso, pero no, 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 No pasa nada. Mi, mi tí. Mi chato. Chato. Que mi ni. Ron. Eh, Dem. De, de mi. De. Conocí qué es la asistencia sexual en unas jornadas de peramichans que vinieron a una asociación a explicarlo. Y no, yo lo sí porque quería ver va como es el sexo y me gusta auto yo lo pedí porque quería probar cómo es el sexo y me gustó ya, ya no, yo no puedo mo ser bien bien las ma manos po porque me gustan muchos y ellos me I would a hacer los gestos mm, de las manos. Yo no puedo mover bien las manos porque me cuesta mucho y ellos me ayudan a hacer los gestos de las manos. Mi, mi ¿no? fu fuimos a una. En, en, en y una chico, chica me va en, en a mi, ¿cómo se hace. Primero fuimos a una entrevista y una chica me explicaba a mí cómo se hace. Eh, nos pusimos de acuerdo y un día vino un chico a, a, a no sé a mis eh, y mi, m, mo, a, m, Vamos todos con Alberto Chara. Vale, nos pusimos de acuerdo y un día vino un chico a conocerme a mí y primero hablamos todos con Alberto y Clara. Después ellos se fueron y no que nadamos hablando a solas no pudimos de algún en para quedar una día después ellos se fueron y nos quedamos hablando a solas nos pusimos de acuerdo para quedar un día ¿Qué? ni mismos, no, ni me algún, van al podemos en la cama sin ropa después Vimos el chico, pudimos a experiencia. Mis monitores me ayudaron a ponerme en la cama sin ropa y después vino el chico y tuvimos la experiencia. A mí me gustó mucho porque esto va David y el son y es son al A mí me gustó mucho porque estaba nerviosa y entonces él me relajó mi cuerpo. Al de un día, no, de un tiempo, volvimos a, a quedar dos días o te. acabó cabo de un tiempo volvimos a quedar, dos días o tres. Yo sé recomiendo la ese decía según la al pero no personas personas porque al el... piñez si o te por pone de diosa, pero es de de, de al un cuerpo y es una buena especie como eh, muy bien. Yo recomiendo la asistencia sexual a otras personas porque al principio te pones nerviosa, pero después te relaja el cuerpo y es una buena experiencia, como vosotros, como si no tuvieras discapacidad. Pues hasta aquí la historia. Muchas gracias, Pili, por compartirla. Bueno, <tots> eh, <tots> disculpe, eh, que eh, ah no, ah no. Eh, que tengo que hablar. <tots> vale. Am um, 5 minuts, vale, perfecte. Sí, sí, ja és el que comptava. Eh? 5 o menys. Menys? Vale. Doncs, <tots> vale, <tots> m'adapto. Doncs, només dius a que eh, bueno, aquest matí hem estat eh, escoltant no? unes ponències magnífiques eh, sobre la vertent mèdica, el qual ens encanta veure que eh, des de l'àrea sanitària eh, hi ha tant interès i tant d'esforç per millorar la vida sexual de les persones. I nosaltres, des de la Fundació Pere Mitjans, estem des de l'altra vertent, des de la vertent social i nosaltres som els encarregats de donar el suport diari a aquestes persones. En el cas de Pere Mitjans tenim moltes persones amb moltes discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament i moltes persones amb pluridiscapacitats que em deia la Sònia, què, què vol dir? Doncs són persones amb que necessiten ajuda per tot, per caminar per dutxar-se, per anar al lavabo per menjar, també per exercir la seva vida sexual i per tot, per relacionar-se amb els altres, per tot una mica la filosofia de la fundació seria aquesta, no, que totes les persones, sigui quin sigui el seu grau de de necessitat de suports que nosaltres diem, quin quin tipus d'ajuda necessiten i en quines àrees, totes les persones han de, hem de poder fer el mateix a on ho fa tothom. Saps, és a dir, hem de poder viure en en edificis, hem de poder anar a comprar, hem de poder tenir relacions sexuals, hem, hem... Les persones amb discapacitat són persones de ple dret, com deia aquest matí la, la companya, i han de fer el que fa tothom o no ho fa tothom. Evidentment, exercint la seva eh, dret a la sexualitat lliure, plena i consentida. Dins d'aquest marc, d'aquest tractem a persones amb grans necessitats de suport, persones que necessiten ajuda fins i tot a vegades per comunicar-se, que no es comuniquen de forma oral, sinó que és a través de pictogrames o a través de la mirada o de gestos, um, doncs hi ha um, com tres parts molt importants. Una, la, que després comentarem, la detecció de necessitats que té cada persona, perquè si una persona s'explica i parla, doncs tu pots dir, però si una persona no parla, has de veure com ho fem. Um, L'altra són els professionals i les famílies, que han de tenir molta atenció en, en detectar aquestes necessitats i no transferir ni anar més enllà del que la persona necessita. I aquí fa falta molta formació. I ja està, amb tot això, a Pere Mitjans, per exemple, l'àrea de sexualitat forma part dels programes d'intervenció. Igual que ens preocupem de la salut, de la higiene, de l'alimentació i de les relacions interpersonals, doncs afegim també a l'àrea de sexualitat des de, des de sempre, des de fa més de 45 anys. Gràcies. Moltes gràcies, Clara. I agrair a la, a la Pili i al Marcos la seva participació. Ara ens parla d'Antonio. Simplement volia eh, tornar a dir la vostra valentia i la vostra generositat i que, que heu portat el cas dels ginecòlegs, que ho havíem parlat, però crec que ha quedat reflexat una necessitat molt bàsica que segurament algú ho haurà pensat. I per què parlem del ginecòleg? Bueno, doncs perquè l'assistència de la salut reproductiva de la dona entra dintre de la sexualitat de les persones també. Si un se sap sa en aquest aspecte, doncs potser també es relaciona bé, millor, i, i està molt bé que ens ho, ens ho plantegeu a, 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 tota la cara, que és així, les mancances que tenim en el sistema. Nena. <laughs> Don Antonio, cuando tú quieras. Pues muchas gracias por, por la invitación um, y a todo el mundo por, por asistir hoy aquí. Porque necesitamos Necesitamos que la sexualidad sea un tema central. ¿no? Estamos acostumbrados a que en el ámbito de la diversidad funcional, cuando se trata de la sexualidad sea aquello que está en el último lugar de la lista. ¿no? Vamos a ocuparnos de las cosas importantes. ¿no? Las rampas, las pensiones, tal, que, que es importante, ¿eh? que no digo que no. Y luego ya al final, eh, pues ya hablamos de eso, de la sexualidad. Y mira, nunca hay tiempo, nunca hay energía, siempre se queda como pendiente. ¿no? Y ese es un problema que arrastramos desde hace, bueno, desde siempre, supongo, ¿no? Y es grave. Es grave por... Por dos razones, ¿no? Una por el por cómo esto dificulta el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la sexualidad, ¿no? De cualquiera, tenga diversidad funcional o no. Y eso en sí ya es algo grave, que tiene consecuencias eh, a, nivel, a nivel de salud, ¿no? A nivel de salud y a nivel de, a nivel de relación social con, con tu entorno. ¿no? Esto en sí ya, ya es algo que es muy, muy importante y que habría que... Que abordar ¿no? pero además tiene unas consecuencias yo creo si cabe como de más largo alcance que tiene que ver con con que esa mirada que nos saca del ámbito de la sexualidad que nos convierte en seres asexuales ¿no? en, en angelitos prácticamente eh, tiene consecuencias a largo plazo ¿no? porque en la medida en que se te considera, se te piensa, se te mira como un niño, pues se espera de ti la vida de un niño, que es pues, estar a cargo de la familia, depender de la familia para el día a día. Y si la familia no puede, por cualquier circunstancia, pues, pues las instituciones, ¿no? que te atiendan las instituciones. Pero en cualquier caso no se te piensa desde el punto de vista de la autonomía y de desarrollarte en tu comunidad pues, como cualquier otra persona adulta. ¿no? Es decir, que esta mirada asexualizante sobre la diversidad funcional es una de las patas importantes que sostienen este sistema en el que vivimos, en que al diferente se le aparta y se le asigna un rol social siempre eh, como muy marcado, muy determinado por su condición y no tanto por sus deseos, sus expectativas, su voluntad o. o con lo que le guste simplemente, ¿no? Entonces eh, decía decía Camil con bastante sentido del humor que soy alguien del Renacimiento, me hago mayor, pero pues no llego a tanto, todo llegará. Eh, pero sí es verdad que soy, eh, lo decía en el sentido que soy un perfil raro, ¿no? Si, eh, yo por, de, de formación eh, soy matemático, estudio en matemáticas, entonces no es fácil acabar en un en un simposio de sexualidad habiendo hecho matemáticas. ¿no? Tienen, que pasar, tienen que pasar cosas raras, ¿no? Porque si no no, no, no acabas aquí. Bueno, y lo que pasa de raro es que en un momento de mi vida mi, mi, mi corporalidad cambió de una manera muy radical, ¿no? Y el mundo no cambió de esa manera. El mundo seguía siendo el de siempre. Y entonces, de repente, había un, un desencaje entre mi manera de de funcionar, de hacer las cosas cotidianas y ese entorno que, que, que no servía para hacerlo como, como necesitaba hacer. ¿no? Eh, entonces eh, tuve que dedicar mucho tiempo y mucha energía a, a, a intentar conseguir unos apoyos que se adaptasen a, a mi vida, no que yo tuviese que adaptar mi vida a cómo se me ofrecían cierto tipo de apoyos. Porque a veces se te ofrecen apoyos que no son parte de ninguna solución, son parte del problema. ¿no? Cuando se espera de ti que vivas, por ejemplo, en una residencia, ¿no? donde pues, tú no puedes decidir quién toca tu cuerpo cada día, para empezar, va a haber una serie de personas que van a tocar tu cuerpo y que tú no puedes decidir que no lo hagan. Es su trabajo, lo tienen que hacer y tú pues, te tienes que adaptar a eso. No puedes decidir con quién convives, no puedes decidir... Eh, cuando te levantas, cuando te acuestas, tienes que pedir permiso para entrar, para salir. Eh, no puedes eh, bueno, eh, eh, traer amigos o, o ligues o lo que sea. Cuando tú quieras, todo es una negociación. Tu intimidad se negocia cada día. Si tienes suerte, si estás en un buen sitio, se negocia. Si es un sitio normal, no hay nada que negociar porque todo eso no existe simplemente. ¿no? Entonces, eh, eso que, que se nos. Ha presentado siempre como parte de la solución, pues, eh, bueno, solución de qué, ¿no? Si vivir de esa manera es solución, pues no sé cuál era el problema y quién lo tenía. Pero a mí y a mucha otra gente, desde luego, nunca nos sirvió, ¿no? Y, y por eso buscamos, una, buscamos alternativas a vivir de otra manera, ¿no? Y básicamente esto pasaba por, por tener un apoyo clave que era la asistencia personal con la idea de que alguien se convertía en tus manos para, para hacer las cosas cotidianas según tus decisiones. ¿no? y tú podías decidir, pues, qué personas hacían ese apoyo, dónde, cuándo, para qué. ¿no? de esta manera, puedes hacer tu vida a tu manera, diferente a tu manera de hacer las cosas con las manos de otra persona y tus, y tus decisiones. ¿no? esto en su momento, pues, eh, fue algo como como muy novedoso en nuestro contexto, aunque ya llevaba décadas circulando en otros contextos, y empezó a funcionar en Barcelona concretamente en 2006, y fue un año, digamos, al mismo tiempo de, de gloria y de derrota. ¿no? De gloria, pues porque empezamos, por ejemplo, este proyecto piloto a nivel del ayuntamiento, a nivel del Estado se había conseguido que la ley de dependencia recogiese la figura del asistente personal. A nivel internacional, se acordó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que también reconocía de manera explícita el derecho a la vida, independi a la vida independiente y el deber de los Estados de proporcionar asistencia personal. Es decir, que parecía que en 2006, pues ya, ya está, ya me podía ir a casa con mis ecuaciones y, y dejar el rollo este de lo social y lo político, que es muy cansado, ¿no? Pero, pero descubrimos que no, no fue así. ¿no? Eh, estaban las leyes, eh, pero no se cumplían. ¿no? no se cumplían y no pasaba nada porque no se cumpliesen. De hecho, en España nunca se ha cumplido una gran ley sobre discapacidad, y ahora sí que utilizo esta palabra, eh, nunca se ha cumplido una, ninguna de las grandes leyes en este ámbito y nunca ha pasado nada. Ya no digo a nivel penal, no nos vamos a poner así, pero ni a nivel administrativo, ni a nivel político, ni a nivel, digamos, eh, cultural, intelectual, nadie, nadie ha denunciado esta situación de, de que las leyes no se cumplen y no pasa nada. En su momento la, la, la LISMI, luego la LIONDAO, luego la Ley de Dependencia, luego la Convención, en fin, nunca se han llegado a cumplir y nunca pasa nada. Y entonces, claro, Ahí es, os estoy explicando esto un poco para que se entienda cómo, cómo, cómo aterrizo aquí, ¿no? eh, desde la Facultad de Mates, cómo llego aquí. ¿no? Entonces lo que vemos es que eh, la, la ley es necesaria, pero no es suficiente. ¿no? Tener las herramientas es necesario, pero no es suficiente si no se sabe, si no hay un acuerdo social, si no hay un sentido común construido sobre cómo esas herramientas deben servir para que vivas de una determinada manera en la comunidad. Porque si no, mientras todo el mundo sigue pensando que estás bien en casa, con mamá, con las croquetas y tal, eh, pues si no se cumple una ley que dice que tienes que tener asistencia personal, a nadie le preocupa, porque lo de la asistencia personal no se entiende y lo de mamá en casa sí que se entiende. Está. Y entonces no se cumple y no pasa nada y, y vamos, vamos, vamos para adelante con la inercia. ¿no? Entonces lo que vimos es que, eh, claro, lo que había que arreglar para cambiar esto ese cambiar esa mirada, esos valores, esa expectativa sobre lo que es la vida de una persona con discapacidad funcional, no lo podíamos hacer a través de un decreto ley, ¿no? oh, por suerte, oh, no se puede hacer así. ¿no? ¿Cómo intervienes en esa mirada? ¿Cómo, ¿Cómo te metes en la cabeza de la gente para que mire de otra manera, para que valore de otra manera esa realidad que le es ajena? Y que le es ajena básicamente porque siempre hemos estado apartados de de las principales corrientes sociales no se ha generado un universo, un universo especial para gente especial, la escuela especial, el transporte especial, el centro de día, el centro de media tarde, la residencia, es decir, todo un el centro especial de empleo, todo un circuito que te aparta de, 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 bueno, de, de la relación cotidiana con los demás y, y bueno, y, y por supuesto los propios domicilios familiares, sin apoyos en los cuales, pues, simplemente... La gente está eh, encerrada, ¿no? A veces físicamente. Físicamente no hay eh, ni la posibilidad de salir de, de la vivienda, ¿no? La última cifra que había escuchado sobre esto era que alrededor de 200.000 personas no podían salir de su casa físicamente porque no, no eran accesibles, ¿no? Bueno, entonces, como no hay esta convivencia, pues somos eh, lo más parecido a extraterrestres que que mucha gente conocerá nunca. ¿no? Y, y esa relación se hace entender, la necesidad de, de según qué cosa se hace difícil. Entonces, ¿cómo cambias esto? No? Pues, eh, por un lado, la convivencia, seguir apostando por ese modelo de vida independiente y de relación cotidiana con los demás, pero eso es algo que va lento. Va lento. Eh, y luego, por otro lado, la cultura, el mundo de la cultura, del arte, los medios de comunicación. Que no solo nos explican cómo es la realidad, sino que de hecho la construyen. ¿no? Eh, na, na, nadie ha ido a la luna ¿no? en esta sala, ¿no? pero todos tenemos un montón de ideas y de imágenes en la cabeza sobre cómo es eso de ir a la luna. ¿no? El traje espacial, el, el boli que flota, ¿no? Entonces, algo que puede estar en tus sueños, que puede estar en tus conversaciones. Que puede, es decir, que forma que es realidad sin que nunca lo hayamos experimentado. ¿no? Y en buena medida lo que se entiende por discapacidad es algo construido socialmente, desde, desde el arte, desde la cultura, desde los medios de comunicación, muchas veces muy desajustado a lo que realmente supone esa experiencia de vida. ¿no? Primero porque la representación de esa diversidad funcional es muy escasa. Estadísticamente se supone que somos alrededor del 10% de la población, según como se hagan las estadísticas, que con las estadísticas uno se puede poner muy creativo, pero 10-15%, pero cuando tú miras la tele no ves un 10-15% de personas con discapacidad funcional en la tele, ni un 1, ni un 0,1, nada, no ves nada. ¿no? Eh, y cuando ves algo, muy puntualmente, siempre es una representación muy, muy polar, es decir, solo se representa... Aquel que es muy desgraciado y se quiere suicidar y está muy agradecido de la ley de, de eutanasia. O en el otro extremo, gente muy inspiradora que hace cosas increíbles y que está aquí para entretener la vida de los normales que se aburren mucho. Esto es lo que se representa, ¿no? Y en medio, que estamos la inmensa mayoría, pues no, no hay una representación de esta vida cotidiana con, con diversidad funcional. ¿no? Y además, o sea, es una representación escasa, estereotipada, polarizada y además totalmente asexual. No hay en nuestra cabeza eh, la imagen de personas con desigualdad funcional en relación a la sexualidad, en relación al deseo, en relación al placer. Si alguien intenta buscar una imagen, pues viene a Ramón San Pedro, <laughs> poco poco estimulante. Eh, ¿Y qué más? Lechenique, bueno, En fin. Eh, Stephen Hawking. bueno, No sé. ¿eh? En, ya está. Es que no, no, bueno, y veis que los nombres que voy dando todo el rato son hombres, además, por supuesto. Ya las mujeres con diversidad funcional, eso sí que olvídate. ¿eh? Que menos me, no, no cero, sino menos uno, ¿no? La representación. Bueno, entonces a partir de aquí, ¿qué nos va a extrañar, no? Si la inmensa mayoría de la población no tiene relación cotidiana con la gente con diversidad funcional y lo que le cuenta la cultura y los medios de comunicación que es tener diversidad funcional es ser o Stephen Hawking o Ramón San Pedro, pues apaga y vámonos. ¿no? Con el agravante de que esta mirada asexualizante lo que hace es que la gente asume de manera inconsciente que ya estamos bien, como no tenemos sexualidad, como somos como niños, pues, pues ya estamos bien, a cargo de las familias, si la familia no puede, pues... Bueno a donde se nos pueda colocar que estemos tranquilos y viendo. Entonces por eso eh, incorporamos en el digamos en la agenda política del activismo de la funcional incorporamos pues con la fuerza que podemos que tampoco es mucha eh, la cuestión de la sexualidad no solo como un área más a pelear que también sino como un motor de transformación de la mirada sobre nuestra realidad que permita politizarla, es decir, que cuando se dé una situación de dependencia no se asuma que eso es lo normal y lo natural, porque no somos como niños, no deberíamos estar ahí a cargo de las familias. Si se da esa situación es por una cuestión política, social, de cómo se organizan los apoyos que hace que, eh, que la realidad sea de esta manera y no de otra, que puede serlo. ¿no? Y tenemos, ya empezamos a acumular experiencias. Eh, eh, y experiencias muy, muy sostenidas en el tiempo de que realmente hay otras maneras de poder organizar los apoyos para hacer eh, vidas más, más vivibles. ¿no? Y por eso esta necesidad de, de sexualizar la diversidad funcional a través de la cultura y de los medios de comunicación es lo que hace que lo pongamos en la agenda y que al final pues, acabe hoy dándos la chapa. Aquí sobre sobre esta cuestión. Este es el sentido que tiene para nosotros ocuparnos de la, de la sexualidad. ¿no? Y luego, lo interesante, o, bueno, no lo interesante, todo esto está bastante bien, es bastante divertido, pero hay una vuelta más que se vuelve interesante cuando lo miras al revés. ¿no? Sí, nos interesa mucho la sexualidad, pam, pam, a ver, ¿qué, ¿qué tienen por ahí los normales que nos pueda servir? A ver. Que, ¿no? que, que nos podría ir bien de todo este montaje que tienen, toda esta buena vida que tienen, a ver qué nos que nos podría ir bien a nosotros. ¿no? Eh, vale, está bien, pero eh, al final resulta que los normales tampoco lo tienen muy bien resuelto el tema de la sexualidad. Entonces, por eso, te das cuenta de que por eso nunca quieren hablar del tema. No era por ti, era por ellos. No, no saben qué. Que lo de los autobuses se lo saben, sí, tiene que haber una rampa, tiene que haber una rampa. Yo subo el autobús, ah, esto llega, ¿no? Pero eh, lo de la sexualidad, pues como tampoco lo tienen. no están muy cómodos con el tema, pues, no, pues tampoco hace falta hablar. Entonces, eso es lo que también se volvió interesante, ¿no? Como al mirar en la otra dirección, como al pensar una sexualidad en el que la diversidad de los cuerpos de cómo se mueven esos cuerpos, de cómo sienten esos cuerpos, de cómo es la inter interrelación personal, donde la dimensión... O sea, claro, es que vivimos una, una sexualidad que, eh, que muchas veces queda reducida, queda reducida a las prácticas sexuales, ¿no? y las prácticas sexuales quedan reducidas al coito. ¿no? Eh, entonces, claro, eso es una reducción, otra reducción, al final queda algo ínfimo de, 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 de todo el universo que, que compone la, la sexualidad. ¿no? Entonces hay otras dimensiones que no son las habituales o no son las que tienen más, más presencia en, en esa representación cultural, la comunicación, el juego, el, la importancia del consentimiento, los roles, ¿no? el, en fin, todo, todo aquello que no es puramente... Eh, lo que nos dice el porno mainstream que, que tiene que ser la sexualidad ¿no? esa especie de, de ejercicio gimnástico sin fin ni principio ni fin es como un, un, un torbellino, ¿no? una cosa que no eh, donde no encaja nadie ¿no? O, que, o quien encaje pues lo hará durante poco tiempo porque es que no no hay cuerpo que aguante entonces, eh, ¿para qué? No? O sea, es que no tampoco no entonces, si, si somos capaces de pensar y de construir una sexualidad más amplia, con toda esa diversidad de cuerpos y de maneras de, mover, de, de moverse, de sentir, eh, donde esas dimensiones de la comunicación, del consentimiento, lo lúdico, ganen espacio y ganen relevancia, va a ser una sexualidad mejor para todo el mundo, no solo para las personas con funcional. Y esto ya lo, hemos, ya lo hemos comprobado en otros ámbitos de de la vida, ¿no? Eh, el, el transporte público es más confortable y más seguro gracias a nosotras. El urbanismo es más amable gracias a nosotras. La educación tiene más y mejores herramientas pedagógicas gracias a nosotras. Que no hace falta que se nos dé las gracias todo el día. No hace, no hace falta. Pero hombre, también estaría bien que de vez en cuando no se nos mirase como un problema, como un pe problema. ¿eh? porque la diversidad no es el problema. El problema es la gestión, el abordaje que se hace de esa diversidad, ¿no? Si se enfoca de la manera correcta, es un motor de transformación que beneficia al conjunto de la población. Entonces, no hace falta que se nos dé las gracias todo el rato, pero, hombre, que nos dejen un poco en paz, por lo menos, estaría bien, ¿no? Hombre, es, que, es que me irrita, vas... Eh, ahí está, el metro está en obras, ¿no? Un cartelito. Disculpen las molestias, que estamos mejorando la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. O sea que, la, o sea, que el ascensor solo lo voy a coger yo luego. Venga, hombre. No me, no me fastidies, ¿no? Esta mirada, esta mirada, ¿no? Solo somos un problema, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde también eh, cuando te acercas a la sexualidad, porque a ti te va bien, porque quieres que se te mire de otra manera, pues vale, muy bien, pero luego. Además, te das cuenta que ese trabajo tiene aún más sentido porque, porque es necesario para todo el mundo. ¿no? Y, y hay cosas que, desde esa experiencia de vida de la diversidad funcional, eh, bueno, tienen capacidad de transformación de eso que se quiere abordar. Y, ¿Cómo vamos de tiempo? Porque abro un melón o no lo abro, depende. ¿Abro un melón? vale. vale. Bueno. Um, simplemente, o sea, cuando hablábamos antes de cómo eh, tenemos ese panorama de leyes que no se cumplen, no pasa nada porque no se cumplan. ¿no? Sobre la importancia que tiene eh, pensar la diversidad funcional más allá de los servicios y las prestaciones. ¿no? Entonces, digo porque ahora cuando, cuando cuando nos hemos introducido, digamos, o hemos Puesto en la agenda de manera decidida. Nos explicaba Clara que la Fundación Premichans lleva más de 45 años atendiendo la cuestión de la sexualidad de las personas que atiende. ¿no? Pero esto es, esto es la excepción, esto no, no es la norma. ¿no? Y además, eh, una cosa es el trabajo interno que hace la Fundación, otra cosa es cómo conseguimos que estas pocas cosas que se van haciendo tengan. Eh, tengan mmm, tengan luz pública, ¿no? la gente sea consciente de estas cosas, ¿no? Haya debate público, haya entonces eh... claro, cuando hemos empezado a tener una, 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 bueno, una cierta incidencia en los medios de comunicación con la cuestión de la sexualidad y la desafuncional, entonces como que se produce una especie de espasmo, eh, un espasmo social, un automatismo que Vale, aquí hay un ponemos un servicio. para asistencia sexual, pum, pam, ya está. O sea, vale, estos tan inquietos, ponemos asistentes sexuales y esto ya, ya lo tenemos resuelto, ¿no? Bueno, no. bueno no, es, no es tan sencillo, ¿no? La asistencia sexual es un servicio que, que es necesario, que es imprescindible y que ayuda a romper eh, barreras muy importantes, ¿no? Sobre todo. Eh, bueno, también es cierto que hay como diferentes concepciones ¿no? de lo que es la asistencia sexual, pero vamos, al menos desde el movimiento vida independiente la entendemos como un apoyo para acceder sexualmente a tu propio cuerpo, ¿no? para poder vivir toda la, um, la dimensión del autoerotismo, para poder construirte como, como ser sexual, con ese acceso a tu propio cuerpo, luego el acceso a otros cuerpos entendemos que va por otra vía, que no es la del derecho, que es complicada para todo el mundo, ¿no? Eh, y que hay otro tipo de servicios que también pueden atender eh, otras situaciones de relación con otros cuerpos. ¿no? Pero la primera barrera es romper la relación de, de que tu cuerpo sea tuyo desde el punto de vista sexual. ¿no? Que te pienses y te sientes también, te has de sentir eh, desde el punto de vista del deseo y del placer. Y a partir de ahí ya poder pues, re relacionarte con los demás también en esas, en esas dimensiones. ¿no? Entonces. Para nosotros es muy importante la asistencia sexual porque rompe esa barrera de acceder a tu propio cuerpo. Y también porque ayuda a, a potenciar esa idea de que somos seres sexuales, seres sexuados, y que por tanto todas esas dimensiones de interrelación con los demás son importantes. ¿eh? No, no es suficiente con tener el culo limpio, necesitamos más cosas en esta vida. ¿eh? Entonces, muy importante, pero... Eh, no, o sea, tenemos que intentar no reducir todo el, todo el diálogo, o todo el debate, o todo, todo, todo aquello que hablemos sobre sexualidad y diversión funcional, no reducirlo únicamente a la asistencia sexual como servicio. ¿no? Primero porque es pedirle demasiado a la asistencia sexual, es un servicio que sirve para lo que sirve, pero no es una varita mágica que resuelva todo. Segundo, porque eso anularía esa capacidad transformadora de la que hablábamos antes. Tenemos que ocuparnos de la sexualidad de una manera más amplia para que sea algo útil y sea algo eh, consentido para el conjunto de la población. Eh, y tercero, porque es que ya basta, o sea, que esto de la diversidad funcional no es solo una cuestión técnica. Aquí pongo dos rampas, aquí un asistente sexual, aquí un intérprete de lengua de signos y ya lo tengo arreglado. No. Eh, la diversidad funcional es una cuestión de opresión, de discriminación sistemática um, y eso tiene muchas capas políticas, sociales, culturales, bioéticas. Hay que tener un poco de paciencia, ¿eh? no lo resolvemos solo con servicios. Por supuesto, hacen falta servicios y buenos, pero no solo. Entonces, bueno, simplemente hacer esta. Eh, quería abrir y cerrar muy rápido este melón de la asistencia sexual como explicar un poco cómo la entendemos, es el movimiento independiente, lo valiosa que es, tanto a nivel material como a nivel simbólico, y al mismo tiempo también eh, poner este, esta luz de alarma de que no, no, no seamos reduccionistas en el ámbito de la diversidad funcional y la sexualidad, no reducirlo todo al, al debate o al diálogo sobre la cuestión de la asistencia sexual. Y nada más, muchas gracias. Gracias Antonio, no no has defraudado, eh. Y y ara damos paso a la, una serie de lectures ¿no, que faràs tu, Clara. Sí, ara. Si ho farem amb l'Emily que està venint. Fem el canvi. Sí. Fem el canvi? Sí, fem el canvi. Vale. Doncs ara, com us deia el Camil, també ve una part que també ens agrada molt, tot ens agrada molt, eh, que és una, una part de lectures que vam començar també l'any passat, quan vam fer el càncer de mama, i, i aquest any, quan, quan vam trobar l'oportunitat que podíem seguir mantenint aquest espai de, a través de, doncs de l'art escrit, eh, connectar una mica amb el tema que estem treballant, doncs també ens va semblar força extraordinari. Llavors, el Um, Joan, em pots posar que tinc la... Aquí Perfecte. Ah, no he posat la presentació en pantalla. Fallo mio, vale. Doncs uh, serà a través d'aquest llibre. És el llibre que es diu Sensuales, relatos de sexo i afecto en la discapacidad, que està ha escrit per la Gemma de Lufeu, que és psicòloga i sexòloga, i per la Clara, que ja la coneixeu, eh, que és psicòloga i neurosexòloga, i que tenim l'oportunitat de tenir aquí a l'autora. I bueno, jo us recomano molt que, que el compreu, que us el descarregueu, que el llegiu, perquè bueno, són 13 relats eh, creats a partir de, vi de vivències reals, eh, de persones amb diversitat funcional i que descriuen d'una forma amb una sensibilitat però també amb una veritat de la realitat, que com l'experimenten que realment et deixa t'atrapar. I a part, no s'han quedat només en la descripció, sinó que han, han donat un pas més enllà i han posat una mica com reflexionen ells els casos enfront d'aquestes necessitats i han donat recursos. Per tant, per mi, eh, realment és un llibre d'aquests dels que has de tenir de capçalera. I ja me callo. Clara, tot, tot vostre. Sí, el llibre té aquestes històries, que ara llegirem algunes amb l'Emili, i al final de cada història sí que hi ha una reflexió, que us faré una pinzellada perquè no allargar-nos tant el temps, i al final del llibre sí que hi ha com una espècie de recull de recursos, de, de conceptes bàsics que van sorgint en el llibre, doncs perquè tothom que... que tingui més interès en aprofundir una mica o pugui trobar. És veritat que el llibre és del 2014, potser algun recurs s'hauria d'actualitzar, però en general l'hem repassat i està, està prou bé. Vale. Pues comenzaremos, ¿vale? La primera historia ha sido juguetes. Llaman al timbre y Carlota se levanta de repente, como activada por un resorte. Los compañeros con los que comparte casa y vida están en el salón haciendo manualidades y ordenando ropa limpia. Su reacción emocional resalta aún más, si cabe, al mirar a sus compañeros y ver el ambiente que se respira, lleno de aires de nostalgia y aburrimiento extremo. En cambio ella... Está pletórica, excitada. Espera impaciente una visita. Esta mañana, cuando la avisaron de que vendrían a verla, ha empezado a dar saltitos de la emoción y se envolvió en sus pensamientos. Es mi momento, es mi momento, mío, mío. Repetía en voz casi silenciada, acelerada, y lo iba repitiendo como un cántico exasperante para los demás. ¿De verdad, Carlota? ¿Es necesario? Vamos, cállate un poquito, anda le dice Sara, su referente, sin poder evitar una sonrisa, y estate quieta. Y es que ese musitar va acompañado de una danza corporal única que consiste en una serie de movimientos que dibujan una estrella. Danza aritmética. Una y otra vez sus palabras, sus movimientos. No para tocarse los genitales o rascarse las yemas de los dedos. Una y otra vez. Se calla, pero no puede parar de moverse. En su cabeza resuenan las palabras de la satisfacción. Es mi momento, es mi momento, mío, mío. Feliz Carlota, sí, sí, sí. Sara vuelve a sonreír, y es que hoy Carlota recibirá un regalo muy especial. Después de muchos sufrimientos, de años de reprimendas, de intentos de avergonzarla, por fin, ahora, Carlota podrá ser una mujer satisfecha. Ha aprendido a gestionar sus necesidades, a disfrutar de su cuerpo en lugar de sufrirlo. Han podido explicarle cómo hacerlo, ha conseguido un espacio de privacidad. Una hora al día para ella sola, en la habitación, sin nadie que la mire. Es mi momento, es mi momento, mío, mío, mío. Feliz Carlota, sí, sí, sí. Y Carlota baila mientras su madre sube la escalera de la residencia, acompañada de su tía Daniela y de su prima Valeria. Valeria ha cumplido su promesa, lo ha traído y está envuelto en un bonito papel de regalo. Se dice intensifi y intensifica su baile. Casi sin saludar a su madre o a su tía, Carlota se lleva a Valeria escaleras arriba, a la habitación que comparte con otras dos compañeras. Valeria sonríe y se deja llevar mientras tranquiliza a su prima, que la mira entre sorprendida, divertida y asustada. No pasa nada, tía, todo está bien, dice mientras desaparece con Carlota. Ya en la puerta de la habitación, Carlota duda un momento. Mira a su prima y mientras le coge el regalo de entre las manos, pregunta: ¿Es, es eso, verdad? Claro, le contesta sonriendo Valeria. Es como el que vimos en la tienda. Ya sabes cómo usarlo y cuidarlo, añade con una sonrisa. Y Carlota entra en el dormitorio, cierra la puerta y se sienta en la cama. Abre suavemente el regalo y coge el juguete como si se tratara de algo muy frágil. Lo mira, se le ilumina la cara con una sonrisa. Es tal como lo recordaba: un precioso delfín rosa chicle consistente lubricado. Y acá esta es la, la primera historia que es juguetes. Doncs, després de cada història, eh, fem com una reflexió de les idees claus, no? Que van sortint. En aquest cas, per exemple, eh, va ser molt important la detecció de les necessitats. La protagonista no era molt conscient, és a dir, tenia moltes conductes disruptives i no era molt conscient del seu desig d'autostimular-se, ni sabia que era la masturbació, ni Bueno, és a dir, hi havia conductes disruptives, però es va haver de fer com una feina com d'indagació, el que deia abans, no? de descobrir quines són les necessitats de la persona per poder-les encaminar. I després va caldre una, una formació. Una formació per ella i, i després una cerca de quins són els recursos que li podrien anar bé perquè aconseguir el, les seves, eh, cobrir les seves necessitats, que en aquest cas va ser buscar, buscar una joïna sexual. I després, el que deia abans l'Antonio, no? és que clar, eh, les entitats que tenim centres residencials, encara que per a mitjans són pisos petits, de 6, 8 i 10, que no són petits, en veritat són molt grans, perquè nosaltres no vivim així, doncs a vegades costa, no? t'has d'organitzar molt bé perquè les persones puguin tenir moments d'intimitat. Saps que si comparteixen habitació, que encara hi ha moltíssimes habitacions compartides, doncs s'han de fer torns o s'ha de preveure un, un espai. No? A que esas eran algunas de las ideas, claus de, de esta historia. Y ahora, dons, pues, pasemos a la segunda historia, también cuatro. Es una cita. ¿Y si necesito ayuda para ligar? Soy una madre de familia. Tuve un ictus hace 20 años y tengo diferentes afectaciones. No puedo mover bien toda la parte derecha del cuerpo, ni el brazo ni la pierna. Así que para andar necesito apoyo de una muleta que uso con la mano izquierda. Lo peor de todo es que no puedo hablar con fluidez, solo puedo articular palabras aisladas y con gran esfuerzo. Sigo yendo al logopeda tres veces por semana, pero me parece que no avanzo nada, aunque durante algunas temporadas en que lo he dejado, he empeorado mucho. Sé lo que quiero decir, pero no consigo articularlo. Tampoco estructuro las frases, solo me salen palabras, una detrás de la otra. Con esto y con algunos signos que hago con las manos me hago entender». La relación con mi marido no era muy satisfactoria. Con los años, cada uno había ido por su cuenta, aunque con los niños pequeños seguíamos juntos. Me lo planteé en muchísimas ocasiones, pero no fui capaz. Prefería el dolor compartido a la soledad de la marcha. Transcurrieron los años y, al poco de mi accidente, decidí separarme. Ahora, Deseo volver a tener pareja y relaciones sexuales, satisfactorias y placenteras, por favor. No me conformo con la idea de no volver a estar jamás con un hombre. Incluso me conformaría con una noche loca, con alguien que me hiciese sentir especial, sexy y deseada. Alguien que me recordara que soy una mujer y que necesito que me abracen, acaricien y deseen. No fue ni directa ni formal la sugerencia que hace poco aconteció en mi equipo de apoyo profesional. Seguramente acertaron en la comprensión de mis gestos y miradas suplicantes de amor. Hace unos meses, Maite, una de las profesionales, lo sugirió y acepté encantada. ¡Qué buena idea! Empecé a intentar ligar por Internet. La verdad es que prefería hacerlo sola, pero no puedo escribir, así que tengo que esperar a que las personas que nos dan apoyo tengan un momento para eso. No me atrevo a pedirlo con mucha frecuencia, pero ya saben cuánto lo espero. Nos sentamos las dos delante del ordenador. Y me van contando lo que dicen los diferentes hombres que contacta, contacta, contactan conmigo. Tengo bastante éxito. Algunos días me entristezco porque no me ha contestado nadie. Pero otros días es todo lo contrario. Una vez sí que tuve éxito de verdad. Me escribió un hombre que se llamaba Antonio. Nos estuvimos escribiendo durante tres meses. Al final me convencieron para explicarle mi discapacidad. Pasé una semana súper nerviosa. No respondía. Finalmente contestó que no le parecía un impedimento para conocernos. Quedar con una persona que solo conoces por Internet, qué emoción. Pero empezaron las dificultades, todo se lió. El personal del piso no veía claro dejarme ir sola. Y así me lo comentaron. Lo entiendo perfectamente. No, se suponía que yo debía decir algo al respecto. Se suponía que yo era la protagonista de toda esta controversia. Comprendía que ellos sufrían porque nadie conocía al hombre y en caso de que no estuviera a gusto o no fuera bien, yo tendría dificultades. Me cuesta levantarme sola, andar y sobre todo hablar. Finalmente lo hablamos todos juntos y decidimos explicarlo a mis hijos, que a veces hacen el papel de padres y yo de hija. En fin, cosas de la discapacidad. No entendían nada. ¿Por qué su madre quería quedar con un hombre? Tuvimos una discusión compartida y al final costó, pero lo aceptaron. Solo faltaría que mis propios hijos me impedieran tener una relación. Decidí y defendí que quería probarlo, asumir el riesgo ante un posible rechazo mío o de Antonio. Llegamos a un acuerdo tácito. La primera vez quedaríamos en un bar en un sitio céntrico de la ciudad. En el mismo bar habría dos profesionales de la fundación por si yo necesitaba ayuda. El primer día no me iría del bar, de modo que evitaríamos consecuencias irreparables si yo no me sentía más segura. Finalmente los planteamientos se tornaron sucesos y una tarde me acompañaron a la peluquería. Me compré ropa nueva y, aunque sabía que no tenía un fin concreto, estrené ropa interior y utilicé esa colonia escondida entre los bolsos y bolsitas que mi hija me había regalado las últimas Navidades. Me sentía guapísima y además todos me lo repitieron últimas veces. Múltiples veces. Peinado y color nuevo, ropa nueva. Sentía que casi empezaba una nueva vida. Mis ideales románticos me estaban acelerando el pulso. Por fortuna estábamos en otoño y mis transpiraciones no se hacían evidentes por suerte. Con, como mínimo, no saldría corriendo por mi mezcla de jazmín y nerviosismo acumulado. Llegamos antes de la hora y me senté en la mesa escogida. Los profesionales se sentaron en la suya. Qué nervios. ¿Y si no venía? A lo mejor a última hora se echaba atrás por mi discapacidad. Seguramente no me encontraría atractiva y disimularía su entrada marchándose de nuevo rápida y directamente. Ni siquiera sabría cómo era. De nuevo, los ideales románticos evocando historias platónicas que per se acaban mal. Pero Antonio llegó puntual. ¡Qué hombre tan atractivo! Estuvimos charlando casi tres horas. Claro, yo necesito más tiempo que la mayoría. Con la ayuda del papel y de la estilográfica que él llevaba en el bolsillo interno de la americana a terciopelada, que le encajaba perfectamente en su cuerpo, nos entendimos muy bien. Me explicó historias de su vida y yo de la mía. Le pregunté qué le parecía mi discapacidad y dijo que no le importaba. Quedamos al cabo de tres días para ir a su casa. Me pareció una persona educada y amable, incluso podría no ser un farsante. Digo podría porque no tenía el aspecto que esperaba. Por un lado. Tenía más estilo de lo que había imaginado, vestía ropa de marca cara, tenía un aspecto cuidado y sus ademanes eran los de las personas que tienen dinero. Por otro lado, era de Pakistán. A los inmigrantes los tenía asociados a la periferia social, una lección añadida a mi mundo de prejuicios. Sin lugar a duda, yo también los tenía y los superé al instante de su partida. Nos estuvimos viendo durante tres meses. Después dijo que se tenía que ir otra vez a su país, que aquí no había las opciones que le esperaba, que echaba de menos a su hijo, a sus hijos y a su estilo de vida. Aprendí de esos encuentros, disfruté y me sentí feliz, pero me frustré por no encontrar al compañero que buscaba. Pasaron las semanas y él no respondía a ninguno de mis mensajes. Se había esfumado literalmente. ¿Había existido en realidad? Sí, y yo aún estaba vinculada emocionalmente a él me prometió que me enviaría un teléfono o una dirección, que pensaría en mí. En fin. Ahora he conocido un grupo de mujeres cibernéticas que una vez al trimestre realizan alguna actividad. Nos encontramos, hablamos de nuestras cosas y criticamos con un San Francisco sin alcohol lo impresentables que son algunos hombres que hemos conocido. Nos reencontramos y reímos y eso a mí personalmente me ha hecho salir y sonreír de nuevo. Pues aquí, piensa aquí a la segunda historia que, bueno, aquí una mica les idees claus que volíem apuntar és una altra vegada la cerca de recursos, saps que això és com passa una mica en totes les històries. No és sempre és veure quines necessitats té reals la persona i veure com, com li podem oferir. I aquí el paper dels professionals és clau. Els professionals, que aquí n'hi ha molts, doncs estan moltes hores, uh, molts dies, molts anys a vegades acompanyant a les persones, els coneixen moltíssim. Fins i tot persones que no parlen de forma oral, no? a través de les mirades o, o dels gestos, poden saber com, què necessiten i què, què volen. Li diem interpretació vital. Doncs això, um, es tracta de buscar aquells recursos i sortides que, que puguin ajudar a que les persones siguin al màxim felices. En aquest cas, doncs, bueno, va ser això de lligar per internet. Um, en aquesta història també volíem ressaltar que moltes vegades caiem en l'error les professionals i les famílies també, de fer tot pels usuaris sense les persones. Vale? I aquí doncs, volíem ressaltar aquesta idea no? que Manuela deia, aviam, que no parlin sense mi, no? jo sóc la protagonista, o sigui, hauré de decidir jo si vaig o no vaig. Vale? Entenc la sobreprotecció que puguin tenir tots, però jo vull decidir què faig amb la meva vida. Doncs... Eh, aquestes eren les idees claus. Bé, el paper de la família no? també, que és tan important per tot, per tothom, no? el que pensa la nostra família de nosaltres, de les nostres situacions, del que ens va passar en la vida, però que la família també s'ha de poder com retirar o eh, contenir. No? Eh, les persones arrisquem, fem conductes arriscades, però és que això és viure no? també, i volíem assenyalar aquestes coses en aquesta història. Doncs la següent és... Una, una mariposa azul. Una mariposa azul, vinga. José llegó al piso como siempre, en el microbús de las 17 .15. Se dio cuenta de que Olga estaba nerviosa, yendo de aquí para allá. Parecía que no podía estar quieta. Finalmente, vio que entraba en el baño y le pareció que iba a ducharse. Fue a la cocina a prepararse una infusión. Últimamente cuida su peso. No merendaba como antes, todos tomaba una menta poleo o una manzanilla y también te... y si tenía hambre cogía una fruta o un yogur desnatado. Estaba preocupado por su cuerpo. Pensaba que se hacía mayor, que ya tenía más de 45 años y que era importante hacer deporte y no engordar. Cogió su menta poleo y se puso en la terraza. Empezó a tomarla a sorbitos. Estaba muy caliente. Olga no se lo había quitado de la cabeza en todo el día. Muy pocas veces había pensado en ello, sí. quizá porque nunca lo entendió. Era una niña, tenía casi 12 años. Iba en el servicio de furgoneta adaptada y era la última en bajar. El conductor era muy simpático, siempre les hacía bromas a todas. También les traía regalitos, pequeñas cosas, globos de colores, una piruleta para cada uno, les ponía su música preferida. Era un hombre muy simpático y agradable. Un día se paró para ver la rueda que hacía ruido, bajó de la furgoneta y cuando subió le pidió a ella un beso especial. Otro día paró y le pidió un abrazo. Otro día le pidió besos, abrazos y le tocó un poco los pechos y entre las piernas. Algunos días de él se tocaba sus partes mientras reían juntos. Iban pasando los días y los encuentros eran habituales. Le decía cosas cariñosas, se sentía especial. Le hacía reír y le prometió no decir nada a nadie. Era un secreto entre los dos. Después seguía la ruta con normalidad y la dejaba en la puerta de casa. Al cabo de dos años cambiaron de conductor y nunca más lo volvió a ver. En algún momento pensó que aquellos juegos eran malos, pero él había insistido en guardar el secreto. Ahora que tenía más información, se daba cuenta de que se había aprovechado de ella. Hacía mucho tiempo que le gustaba José, y cuando se habían decidido a comentarlo con los educadores del piso, se habían llevado una gran sorpresa, ya que nadie se opuso a su relación. Lo habían hablado y ambos tenían miedo de que no les dejaran estar juntos, pero realmente no fue así. Habían pedido poder dormir en la misma habitación. Eran novios y tenían derecho. Decidieron hablar con las familias para que tuvieran conocimiento de la situación. Aunque los dos estaban incapacitados legalmente por el juez y sus familias eran los tutores legales, sabían que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su propia sexualidad. A José le gustaba la idea de tener novia. Le hacía sentir importante. Olga siempre iba tras él. Notaba que le importaba y se sentía querido. Al principio no sabía si le gustaba a Olga, si la quería como novia, pero fueron hablando y al final lo vio claro. Le parecía que nadie les dejaría ser novios de verdad. Lo habían hablado entre ellos y ambos tenían miedo, pero no fue así. Un día se decidieron hablar con los educadores sobre tener relaciones sexuales. Ella tenía muchas ganas. Siempre oía comentarios sobre sexo, sobre novios. Y no encontraba la manera de hacer lo mismo que los otros. Pero ahora por fin tenía novio. Compartían la habitación y podían tener relaciones. Acabada la infusión, José llevó el vaso a la cocina. Entró en la habitación a coger el dinero tal y como había quedado con Olga. Después se sintió inquieto. No sabía muy bien dónde esperarse. Así que anduvo entre el comedor y la habitación, pasillo arriba, pasillo abajo. Después de la ducha, Olga escogió una ropa cómoda. Miriam la vistió con celeridad mientras pensaba cómo había cambiado la vida de los dos en pocas semanas. Se decidió en reunión de cada referente encontrar un momento para hablar de sexo, afectividad y reproducción. Un poco de información básica para cada uno. Utilizaron los materiales que encontraron en Internet. Después hablaron los cuatro conjuntamente. Hay que ver las extrañas ideas que podemos tener las personas sobre el sexo y la afectividad sin una información básica. Olga no acertaba en cómo se hacían los niños. José seguía entre el comedor y la habitación, pasillo arriba, pasillo abajo, preparando para irse, nervioso. A las siete en punto salían los dos acompañados por una persona de apoyo. ¿Has cogido tú el, el, el dinero? Preguntó Olga a José. Él asintió repetidamente. Cogieron el autobús adaptado hasta el centro. Llegaron pronto al sex shop donde Ana estaba atendiendo a otro cliente. Mientras esperaban, empezaron a escudriñar juguetes sexuales femeninos con el apoyo de Miriam, que les iba leyendo las características y los precios. José sentía una gran vergüenza y pensaba que seguro que estaba rojo como un tomate. Cuántas cosas existían, cuántos penes allí expuestos así en hilera le daban una extraña impresión. Enseguida la dependienta sexóloga quedó libre, les hizo pasar al despacho, escuchó atentamente sus explicaciones, sus inquietudes y sus necesidades con la ayuda de Miriam. Le explicaron que querían algo para estimular a Olga y que pudiera llegar al orgasmo, ya que él tenía movilidad reducida, tenía parálisis cerebral y aunque podía empujar su propia silla en desplazamientos cortos, no tenía demasiada movilidad en las manos ni en los dedos. Se decidieron por un juguete llamado mariposa que jamás habían visto, por lo que les explicó la sexóloga. Podía estimular a Olga y ella misma podía accionarlo según mejor le conviniera. Les pareció fantástico, ya que mientras tanto él podía ir acariciándole, decirle cosas bonitas, tocarle el pelo que tanto le gustaba o estimularse a sí mismo. Los dos salieron muy contentos de la tienda, deseosos de probarlo. Llegaron al piso a la hora de cenar. José se duchó y se puso el pijama. Mientras cenaba, en silencio, miraron disimula... mirando disimuladamente a Olga. Pensaba en todo lo que había pasado en las últimas semanas. De no tener novia, a poder compartir habitación con ella y tener una vida sexual de pareja, como cualquier persona. Solo una vez había ido a una profesional del sexo, pero quizá era demasiado joven, tenía solo 23 años y se asustó bastante. No le gustó la chica, lo trató de forma infantil, quizá por la silla de rueda. No se acordaba, no se acordaba mucho, solo de que estaba bastante oscuro. Qué suerte tenía de haber encontrado a Olga. A la hora de acostarse, José y Olga pidieron a Miriam que les preparara para poder gozar de su sexualidad conjuntamente, a su medida, según sus características y habilidades. Al salir, ajustó bien la puerta. Olga, a sus 45 años, nunca había sentido las sensaciones que tuvo esa primera noche. ¿Cuántas cosas nuevas? Fíjense aquí que está la historia. Y aquí, bueno, ya sé que no hay una mica malamente, mente bueno, a Temps, Bueno, aparte acerca de recursos que hayan dicho, um, puse las ideas claus que surtan. Um, són dos, una que els protagonistes aquí sí que tenen present que és un dret personalíssim la sexualitat i que ningú els hi pot negar es sorprenen que no els hi neguin però perquè tenen aquesta consciència que ja és que tenen alguna cosa de formació um, sobre, sobre els seus drets um, després aquí es parla també sobre l'ús d'una treballadora sexual bueno, és un recurs de la comunitat però com tots els recursos, saps que també deia l'Antonio, um, eh, s'han de saber utilitzar, no perquè existeixin hem d'anar a saco, no? no tothom ha d'utilitzar joguets, no tothom ha de eh, pues, no tenir una assistència sexual, bueno, hi ha recursos però s'han d'utilitzar bé, detectar bé les necessitats, treballar-ho i donar els suports necessaris. Amb, amb els professionals sempre diem que sobre, sempre s'ha de treballar en equip, però amb el tema sexualitat és absolutament imprescindible. Sempre, 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 sempre els professionals han de treballar en equip. No seria gens de dient que un professional tingués una idea de donar un suport a una persona i tirés endavant sense comentar-ho amb els altres. Saps? Fins i tot, jo què sé, es podria caure en situacions abusives. Vale, això és molt important. M'ho pego perquè intento anar ràpid. No, no, ja, ja em poso tranquil·la. Vale. Anem perfectes, vale, millor. Vale, un altre tema que surt aquí vale, és el tema de l'abús, vale, de l'abús sexual, que si em deixeu llegir una coseta... Vale, vale, en el nostre àmbit és absolutament imprescindible parlar i tractar de l'abús sexual. Les estadístiques diuen que el col·lectiu és molt vulnerable i generalment l'abús, com en el cas dels nens, dels infants, ocorre a l'entorn pròxim, és a dir, familiars, professionals o entre iguals. Per fer prevenció i detecció cal parlar-ne i tenir-ho sempre present. Hem de dir que al llarg dels 45 anys de la història de l'entitat ens han ocorregut diversos casos d'abus sexual. I diríem que estem horroritzades, però satisfetes de saber-ho, perquè és l'única manera de posar-hi remei. Si no sap, si no se'n parla, les entitats que diuen que a casa seva això no passa, ¿vale? encara fa més por perquè um, sembla que no existeixi, però les estadístiques ens diuen que no és veritat. Així és que um, s'ha d'entomar el, el tema, està al, al, cas i, i estar-hi sempre present. En, um, per treballar aquest tema vam, vam fer un vídeo que parlava sobre els drets sexuals de les persones amb discapacitat i tot el tema de prevenció de l'abús. Hi ha també casos... Bueno, persones que expliquen els seus casos. Penseu que en el seu moment vam fer una petita enquesta molt senzilleta a totes les persones que parlen de la Fundació per a Mitjans i totes les dones que parlen o es comuniquen amb pictos amb alguna cosa eh, que s'entengui clarament, totes havien tingut alguna eh, situació d'abús a la seva vida. Un tocament, eh, un veí que no sé què, eh, un no sé qui que l'ascensor, l'altre que l'esperaven al carrer... Vull dir que és un tema realment molt greu. Uh, pues això està un vídeo pedagògic a les xarxes que es diu indiscutible.cat, que si algú li crida l'atenció, doncs allà està a l'abast de, de, tothom. I això seria els comentaris sobre aquesta història. La última història uh, es diu Toboganes, vale? i en aquest cas uh, us llegirem la història i us llegirem uh, una part de, del comentari que vam fer, vale? Uh, així que ja no, no el comentaré. Vale? Pues comencem amb Toboganes. Vale. <laughs> ¿Que cómo sería para mí la persona ideal, la noche perfecta. A mí es que me gustan los hombres, me gustan mucho, me encantaría. Ay, sí que me encantaría una cena, juntos con, juntos toda la noche, abrazados, con mucho amor, como en la tele, con pasión, amor y todo eso. Muchos momentos de cerca y de estar a gustito, así apretados. La cosa es que bueno. Nunca he tenido suerte, pero que no sea suerte o sí, no sé. El problema es que, quiero decir, que no es fácil. Lo de la pareja, vamos, lo de encontrar un hombre. A mí me gustan altos y fuertes. Tampoco me, tampoco me vale cualquiera que conste, con las mismas aficiones, las mías, me refiero. Que le gusten los parques, los toboganes, esas cosas. Ojalá le gustaran los toboganes y los besos y vivir juntos. Ah, y que sea divertido. A mí me gustan los parques para niños, me vuelven loca. Subir y bajar toboganes. Con eso soy feliz. Mira, me entran ganas de reír solo con pensarlo. El problema son los años y los kilos que me doy cuenta, que no soy tonta, que ya sé que la gente me mira raro. Un día, en el taller sobre sexo y discapacitados, nos pidieron que llevara una foto de cuando éramos pequeños para ver cómo cambiamos con los años. Pero no solo en lo físico, también en la cabeza, para ver lo que nos gusta antes y ahora no y todo eso. Todos llevamos una foto. Algunos hasta llevaron álbumes. Yo elegí solo una, una muy especial. Mira, aquí la tengo, ¿la ves? La del vestido azul, esa. Esa niña del paraguas violeta y rosa, a que se parece así sin imperatriz, a una princesa. Como en los cuentos, mira bien, ¿lo ves? Soy yo. Este día estaba muy contenta. El día que más, no recuerdo otro. A mí, muchos hombres del barrio me dicen cosas. Hombres viejos, los chicos no. Los viejos me dicen que me dan dinero si los toco. Yo se lo cuento a mi madre. Me quiere mucho y yo también la quiero mucho. Mi madre... Dice que no deje que nadie me toque, que yo tampoco toque a nadie. Dice que hay mucha gente que no es buena, que los viejos son los peores, que si alguien me, me toca se lo diga. Dice que no tenga miedo si eso pasa algún día, que ella sabe lo que tiene que hacer. A mí me gustan los hombres y los besos y vivir juntos. El problema es que soy infantil. No, protesto. Tengo 35 años. Bueno, inmadura, dice el médico. Es por eso de los toboganes y los parques, imagino. Los profesores dicen que soy simpática. Los profesores dicen que soy alegre. También dicen que soy sensible. Los compañeros del taller se ríen con mis bromas. Tengo 35 años y me gustan los hombres. Las mujeres no me gustan. Para el amor me refiero. El doctor dice que no me puede operar. El doctor no me puede quitar la pilila porque soy inmadura. Eso dice. La pilila está ahí y ya está. Me conformo. ¿Qué remedio? Los hombres de mi barrio dicen que soy un poco mariconcito. Pues no. Lo que soy es Jennifer. Siempre quise llamarme Jennifer. Los profesores me llaman Jennifer. Mamá me llama Félix. Pero me quiere. Ahora pasemos a los comentarios. Jennifer. <laughs> vale. Sí, no, no la no sí, sí, no la... Jennifer aparentemente es un hombre de aspecto fornido, con redondeces bien proporcionadas, ojos saltones, pelo negro oscuro y abundante. Cuando habla en los talleres de sendereza, se las gafas constantemente. Cruza las piernas y observa a todos con pose intelectual. Jennifer no puede ser más simpática. Incluso los más homófobos se ríen con sus bromas ella se acepta a unas sabiendas de la discriminación constante que recibe de su alrededor. la transexualidad o transgénero en las personas con discapacidad intelectual es un aspecto poco considerado tanto en las investigaciones como en la literatura acerca de la salud sexual en tales circunstancias. se trata de casos poco frecuentes similares a los de las personas sin discapacidad a los que se debe prestar más atención para hacer una valoración precoz y tomar las medidas que más se ajusten a los deseos, necesidades y capacidades de cada individuo. Jennifer lleva años visitando a diferentes especialistas que la valoran como inmadura. Quizá la resignación, la reasignación de sexo es una posibilidad a cuestionar y decidir, sobre cuyas ventajas y desventajas hay que reflexionar para proporcionar la mejor de las opciones en cada caso. No todas las personas desean una reasignación de sexo. Eso no es inmadurez, es una opción más. Ella no padece ningún trastorno. Quizá el aspecto que resulta más relevante es el hecho de que no existen en la actualidad pruebas diagnósticas, criterios de referencia o de valoración para los profesionales que atienden casos como el de Jennifer. La ecuación resultante es, no está escrito, no existe. Y si no existe, no reciben atención adecuada. Y si efectivamente en nuestra sociedad existen personas trans y con, dis, con y sin discapacidad. fins aquí, el que havíem preparat. No sé si hi ha preguntes. Si sí, algú a la sala vol aportar o fer algun comentari. Ha estat fenomenal. Ha estat eh? <laughs> fenomenal? Molt bé. Jo també penso que ha estat fenomenal. <laughs> el Cristian ha dit alguna A mi m'ha gustado mucho. M'ha gustado mucho. Sí, así grabado, que quede en acta. <laughs> T'encanta? Molt. Doncs pues ara us encantarà més, perquè anem a donar premis, no? anem a fer el parc que més ens omple. Sí, doncs estem arribant ja a les acaballes d'aquesta jornada. No se sent? Sí, sí. Estamos al final d'aquestes jornades. jornadas. Y ahora toca la, la parte más, otra parte dentro de las partes emotivas, ¿no? la entrega de los premios, que es el segundo año que organizamos esta reunión con, con la idea de otorgar premios a, a personas o asociaciones o fundaciones que han dedicado todo su empeño ¿no? en promover la, la salud sexual y la sexualidad positiva. Y este año pues eh, tenemos dos, una, una fundación, la Fundación Pera Michans, que ahora a continuación la doctora Anglés hará, una explicación de por qué son merecedores de, de este reconocimiento y a seguir yo hablaré de por qué Antonio Centeno, que ya lo habéis oído hablar, yo creo que con lo que habéis oído habéis, os habéis dado cuenta perfectamente que es más que merecedor de cualquier premio que le podamos dar. Molve Dones, bueno, donaremos como Camil al premio Afrodita. Bueno, nosotros el año pasado ya ja hemos escogido a Kets Noms, no? Afrodita y Eros, Pals Premis y al Zemmantingut. I, i a mi em toca donar, o parlar sobre el Premi Afrodita perquè li donem a la Fundació Pere Mitjans. I, bueno, he anat veient diferents testimonis i, i professionals d'aquesta Fundació. La Fundació Pere Mitjans es va constituir el 27 de juliol del 88, però ja era una associació des del 77. I rep el seu nom del Pere, el fill del Miquel Mitjans i la Roser Roca, una família que formava ja part des dels seus inicis de, de la seva formació i és perquè es recordi de forma permanent la missió d'aquesta fundació, que no pot estar centrada més que en les persones a qui pretén ser útil, que era una mica el que ens deia la Clara, que hem de tenir el centre a l'usuari, a la persona. No podem anar parlant als familiars, als professionals, eh, sense tenir en compte les demandes de, del col·lectiu. No? I bueno, el Pere i la seva família van ser un exemple d'aquests valors de, de somni, de voluntat i de superació i van ser pilars fonamentals d'aquesta fundació, eh, on s'ofereixen suports de tot tipus, eh, intensitat a persones amb, amb situació de discapacitat perquè puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més independent possible um, l'objectiu no, d'aconseguir el que elles han escollit i de proporcionar-los el benestar i la qualitat de vida que en definitiva és el que volem doncs, qualsevol persona no, que estem aquí, que, que ens està escoltant. I també de fer, de fer possible complir els seus somnis, acompanyar-les, estimant-les i tenint cura de ser un suport i una guia en la cerca de la felicitat. S'ha parlat molt de la felicitat, la Maria ha parlat molt de felicitat en la primera, ha utilitzat molt la paraula i al final és que és un objectiu vital, no, de de totes les persones. I al llarg d'aquests 40 anys, la la fundació, doncs, a part de de treballar en en el col·lectiu, amb dels diferents aspectes de les vides de les persones, han fet una proposta o una aposta, podem dir, en l'esfera de la sexualitat que els ha acompanyat des del principi. I és per això que doncs, dintre del grup hem, hem seleccionat per donar-los el premi amb ells, no? perquè volíem que, bueno, que Donar eh, aquest premi simbòlic a algú que hagués apostat per, les, per la vida sexual de, de les persones del col·lectiu i que la tingués en compte, la treballés sempre des d'un aspecte positiu, que és una mica el que, el que venim pues, treballant a, dintre del grup de treball a l'hospital. No? Aquesta sexualitat, com ens parlava també l'Antonio, no? de, del plaer, del desig d'un concepte ampli des de l'erotisme, no només les conductes, eh, de la comunicació, i bueno, pensem que hem escollit molt bé, crec que ha quedat molt ben demostrat. Um, i, I pensem que heu pogut fer amb, els, amb les persones que us acompanyen, moltes de les quals tenim avui, aquest salt cap a aquesta sexualitat positiva i que segur que heu provocat moltes accions que han deixat emprenta en moltes d'elles. Hem fet un petit recull Uh, una és uh, la, la formació específica dintre de la, de la fundació d'aquest dret, dret sex div que és uh, com un centre de referència per assessorar promoure i defensar aquests drets sexuals no és un, ells diuen que no és un centre terapèutic aquí podríem discutir una mica perquè com abans hem parlat una mica del plícit, hem donat una pinzellada només obrir un espai per parlar-ne ja és un acte terapèutic per la sexualitat, per tant aquí o sigui, estic... <laughs> Eh, ja ho canviareu, ja ho canviareu a la web. Defen defensen els drets sexuals i la prevenció de l'abús de les persones amb diversitat funcional. I ho fan doncs, a través de molts de serveis, que no, no faré la llista perquè us han posat un recull com de fotos d'activitats que han anat fent al llarg de tota la seva trajectòria. Mireu, això és des del, 2000, del 2007, una, una jornada Um, pues de qualitat de vida, però en el que ja hi havia una taula específica per suports per l'exercici d'una sexualitat sana, responsable i autodeterminada. No, que és el que a nosaltres ja ens agradaria dèieu, no? les persones normales tampoc ho tenim resol això de la sexualitat sana, responsable i autodeterminada en moltes situacions i també hi havia un taller d'habilitats sociosexuals, això el 2007 a nivell nacional és molt avançat, eh, a nivell de sexualitat també. O sí, sigui, no només en el col·lectiu. Um, i seguit de moltes jornades que han anat fent, jornada d'ètica, jornades amb la gema d'Olofeu, um, xerrades per, per difundir sobre la situació de persones amb diversitat funcional intel·lectual i discapacitats, com es deia la, la Clara, per entendre què és la sexualitat, com l'entenen les persones, quines necessitats tenen i bueno, detectar situacions d'abús de, de i prevenció. I com heu pogut apreciar també amb les fotos, segur que us heu donat un passeig per l'exposició que tenim, doncs també en si heu vist les que estan aquí al, al cantó de les escales, són una mica de reculls d'aquell vídeo que ens estava comentant la Clara abans, que es diu Indiscutible, que és públic, que podeu podeu veure el que us recomano molt el que el veieu i en el que he vist molta gent que està aquí asseguda eh, dels participants he reconegut moltes cares eh, i que està fet amb una sensibilitat i amb una Um, reflexa la situació perfectament i penso que, que és important destacar el vostre treball i que es nota que ha portat molta feina, és un projecte molt ambiciós i crec que, que, de, que té l'impacte que ha de tenir. El, el llibre que ja l'hem comentat abans, no només per divulgar la situació, sinó donar recursos, tant per familiars que puguin detectar situacions que els, són, que els, són, els siguin similars o, o per professionals d'altres entitats, com dèieu, heu reflexat diverses vegades, tant la Clara com l'Antonio, que no és l'habitual, doncs pot ser referent. Uh, també és una fundació pionera en plantejar-se uh, pues això, el, si és ètic o jurídicament correcte, si els professionals han de fer un suport eh, i acompanyament d'una persona amb diversitat sexual que té que complir els seus desitjos sexuals en el mar en què els familiars o tutors no estiguin donant el consentiment i per, per, bueno, per tenir una mica de, de suport van elaborar aquest document, Marc, eh, uh, per discutir en equip, i a la Clara que sempre fan tot en equip, doncs, per acabar de, de tenir un, marc, un document marc de suport. I arrel d'aquest van fer el 2020 una jornada junt amb la Fundació Víctor Grífols en participació de persones molt importants en el camp de l'ètica, com la Begoña Román o el Joan Cànimes, i on van participar juristes i, i, i la Pili, em sembla que també va participar, doncs, bueno, que veieu que bueno, és un document extens, molt explícit i que aborda el tema amb, amb molta professionalitat no sé si heu pogut veure els vídeos, mentre estàvem fent el cafè hi havia, un, hi havia vídeos tant que ens ha facilitat l'Antonio com ens han facilitat des de la Fundació en el que estava, bueno, anem anat posant en, bucle perquè poguéssiu tenir més contingut. Vaig, no sé si vaig molt malament de temps. Sabies però... que un de cada quatre homes i una de cada dues dones amb discapacitat ha estat víctima d'una agressió sexual? Què és una agressió sexual? passaré una... Implica impuls actes sexuals, com per... No puc, és que volia posar, ho diré jo. Protocol EVA. Avaluar la situació, o els riscos, eh, la B baixa, que és de... No, perdoneu, eh, enregistrar, o sigui, escoltar i enregistrar, perdoneu, estos eh, són els nervios del director. Eh, escoltar i enregistrar, que és la E, valorar els riscos, i avisar a coordinació. Protocol EVA. I ja per últim, que no li vull robar minuts al Camil, ni, ni moment important, que és quan donem els premis, he agafat això de la, de la vostra web, que són els objectius que teniu posats en el global de l'assistència, del suport que doneu a aquestes persones, però que són claus quan assistim la sexualitat, i ara ja parlo d'assistir la sexualitat a qualsevol persona. Eh, a la consulta, Eh, quan venen les persones, que generalment són sense diversitat i he de ser sincer en aquest aspecte, eh, volem millorar la, la, vida, la qualitat de vida d'aquesta persona que entra per la porta treballem molt l'autodeterminació, l'autoficàcia, el fet de que la persona sigui autorresponsable de la seva sexualitat, la individualitat és clau en aquest aspecte, Ho deien les meves companyes al, al principi del matí que la sexualitat s'ha d'entendre des d'un punt de vista biopsicosocial i cada persona tenim un component bio molt específic, un component social i sociocultural molt específic i un component psicoemocional molt específic, per tant, la sexualitat ha de ser individualitzada ha d'estar dintre de la, de la inclusió a la comunitat. No? Ens ho han dit moltes vegades. No serveix de res atendre unes coses per una banda i les altres per l'altra. Ho hem de fer en conjunt perquè al final són persones en el mateix, en el mateix món. I respectar els drets i les oportunitats de tothom i sobretot defensar la diversitat, ja només, no només, només diversitat de, de persones, sinó de diversitat de sexualitats, de formes d'expressar-la i això només es pot fer si millorem els serveis i la qualitat dels mateixos. estic segura que vosaltres ho feu eh dia a dia amb, amb tot el vostre projecte i nosaltres des de la part que ens toca, doncs ho intentem, ho intentem anar a la cua també. I ja dono pas al al Camil. <tots> doncs toca la meva part és explicar-vos el perquè hem otorgat el Premi Eros a, a l'Antonio. Eh, ja, ja heu, heu sentit abans, eh, quan l'hem presentat, que com a home del Renaixement i com a matemàtic, i ell també s'ha reconegut matemàtic amb uns inicis, eh, va néixer el, el 1971 i, i, amb un cadell reixac i ara viu a Barcelona, Eh, inicialment va estar vinculat a l'ensenyament de, de les matemàtiques, però eh, després de 10 anys, 11 de, de treball eh, amb la docència, doncs va passar, a, com ja ens ho ha explicat també ell, no? a formar part d'una de, de més dedicada a l'activisme. Actualment també, però no ha abandonat del tot la docència perquè participa també en un màster eh, de, de gènere i comunicació de la Universitat Autònoma. I penso que haver lo conegut ja avui serà una ocasió per convidar-lo al nostre màster de sexologia clínica perquè vingui també a alguna classe. Eh, té un, un currículum amb el, molt extens eh, i, i, us, eh, i us convido a que consulteu la seva plana web perquè allà trobeu no només tots els mèrits que el fan a creador d'aquest guardó, sinó també tindreu accés a moltes de les seves obres i moltes de les seves publicacions i ja us he comentat quan ha fet la seva la seva d'experiència del pacient, no de la, ha parlat molt de la vida independent i és que ell és un dels fundadors de l'oficina de la vida independent aquí a Barcelona. Eh ha fundat també grups com eh organitzacions com la assistència sexual.org és membre de diferents consells i col·labora amb, amb molts col·lectius tant d'art com de de promoció de de la, de la sexualitat i de la salut sexual. Vull dir, i de més a més com us deixo de l'home del Renaixement, veureu que ha estat un autor de múltiples escrits, té alguns textos que que són interessantíssims de llegir, però també participa molt amb, amb les arts visuals. Com us deia una de les fites que ja només per això mateix mereixeria rebre aquest premi, és, un, va fundar l'oficina de, de vida independent, que és, com us, ja, veu, ja, veu, vist quan us he explicat, no? que és una manera d'integrar i, de, i de, de normalitzar no, i, i de no fer-se diferents, vull dir, és, tots som persones i és una manera de viure tots com persones. La missió d'aquesta oficina de vida independent pues, és difondre no, d'una manera eh, i es difondre els drets humans, no? I la vida independent com com un eix vertebrador de de qualsevol acció que 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 es posi en marxa de, i és fonament de qualsevol reflexió, no? Entre els seus objectius està promoure lleis, polítiques, recursos orientats per a poder per a donar poder a les persones per empoderar-les, no, i potenciar la seva independència i i autodeterminació dirigir i gestionar una experiència pilot d'assistència personal i ja ens l'han comentat aquí del paquet projecte de vida cap a la vida independent i crear un model de cooperació, capacitació i autogestió basat en xarxes socials i suports entre iguals. Vull dir, crec que aquest és un punt de no? suports entre iguals, jo crec que és un dels punts claus. La eh, es fonamenta amb, amb els principis del moviment internacional de vida independent. Vull dir, això ha arribat a Catalunya de la mà de, de l'Antonio el 2011, però això ja, ja existeix des de mitjans del segle passat. Hi ha als Estats Units, i ha altres llocs, ja, ja s'estava potenciant aquest, aquest diguem, fenomen que podíem dir aquí de, de vida independent, però ens ha arribat aquí 60 anys més tard del que tenia que haver arribat. I es fonamenta amb no, amb la no discriminació, amb la desmedicalització, amb la desinstitucionalització, amb el control del consumidor i amb el suport entre iguals. Vull dir que tot això són punts claus de, de, per una vida independent. A, a més, a, a l'oficina aquí de Barcelona té, també promou aquesta autogestió de, de l'assistència personal. Eh, no vull extendre més amb això de vida independent perquè, com us deia, és un home del Renaixement i té moltes més activitats. No només és un activista pels drets de les persones amb diversitat funcional, sinó que també no deixa de ser un artista i un actor, artista, director de, de múltiples eh, obres. I, I en aquest sentit, per exemple, participa també amb el Diversorium, que pretén... Doncs mostrar no, la, la diversitat dels cossos i, i, la recerca del plaer. Aquest, el Diversorium, doncs, eh, ha tingut diverses eh, presentacions aquí a Barcelona, però també a, a Estocolm, també a, França. Vull dir que eh, s'està internacionalitzant el, el fenomen aquest del, del Diversorium. Abans us he introduït l'assistència la, sexual.org, també podeu consultar la, la web d'assistència sexual i, eh, com us deia, és, en el sentit del mereixement, doncs, ha escrit, és escriptor i, i, i també ha potenciat molt les arts visuals. Vull, dir, ha escrit poemes, articles, assajos, llibres divulgatius, capítols. Aquí tenim uns exemples de, 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 la seva obra. Aquesta Di violència és un poema, vull dir que també el podeu baixar, si, si consulteu a la web d'ell podreu baixar-vos-el i és molt recomanable de llegir, però també dins de les arts visuals ha participat com a guionista i actor amb la sèrie de Trèvols de Quatre Fulles, que es va emetre a BTV. També com a actor ha participat en diferents, en diferents obres, com pot ser Vivir i, i, altres ficcions, o amb l'Oficina de Vida Independent, no? que és un relat eh, eh és un un relat que ell explica. Després és ha estat codirector de de Yes We Fuck, que també l'haveu pogut veure amb subtítols a fora mentre feiem el cafè, però també teniu accés a, a través de les webs, podeu veure aquesta obra. Va és codirector amb, amb Paul Paul de la Morena, en Raul de la Morena, eh, que és un document que es va fer el, el 2015 i explica amb això mi, sense històries reals no? de persones amb diferents capacitats funcionals es visualitza el sexe no? com un dret i com un patrimoni de totes les persones i només per això valdria la pena que us prengueu mitja hora per veure aquest 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 petit reportatge i també ha participat com a artista a... Eh, perdoneu ha participat també com a artista aquí ha una exposició que va haver-hi al, al, MACBA de, de Lídia Urahamane, que va organitzar una exposició eh, de, de, que es deia 108 dies i cada dia convidava a eh, un artista o una persona per explorar diferents aspectes no? I, i, i el 22 de desembre de, de l'any passat l'Antoni doncs, va estar al MACBA amb una obra sobre com construir una idea d'intimitat i subjectivitat i llibertat eh, amb, amb persones amb capacitats eh, funcionals diferents. I, dit això, doncs ara tocaria explicar una mica el, els temes de l'exposició. De Deixem aquí la, la Sònia, que us acabi d'explicar, i farem l'entrega dels dos premis. Doncs ja Ah, res, simplement per acabar, expliquem l'exposició que ja heu pogut anar veient, però una mica per tenir aquest espai d'explicar-vos de, el que heu anat veient. Eh, bueno, hem, hi ha com tres blocs, haureu vist. Eh, el que tindríem aquí serien posar pues, el, els tallers de sexualitat que s'han anat fent amb, de la Fundació Pere Mitjans, no? que com hem anat dient estan dintre d'aquesta subsecció que, que es diu Dret Sex Div, amb l'objectiu d'assessorar i formar sobre diferents temes relacionats amb les necessitats sexuals i afectives tant a les persones amb situació de diversitat funcional, física o intel·lectual, com als seus familiars o tutors, com als professionals que els fan acompanyament en les seves eh, diferents aspectes de la seva vida. I segur que aquestes fotografies que he anat pu observant doncs pues reflexen molt bé aquesta demanda que és real i que per sort és creixent. Um, segurament també no, no, us ha passat desapercebut el, el lateral que teníem al cantó de la finestra no? que eren les fotos de reflexar una mica aquesta feina feta per l'Antonio dins del documental del Yes We Fuck no? amb l'objectiu de visibilitzar el sexe en persones amb diversitat funcional i generar així un nou imaginari no? col·lectiu que ell ens deia, aquestes fotografies sense complexos, sense censures, sense prejudicis i sense discriminacions que ens impulsen a gaudir del sexe lliurement. I per últim a la banda d'aquí més de les escales teníem les un petit recull d'algunes de les històries que es tracten al vídeo de l'indiscutible amb l'objectiu de fer-nos reflexionar sobre el dret d'aquestes persones amb, amb diversitat funcional no? a gaudir d'una sexualitat lliure, plena consentida, satisfactòria, falta com a posar, i aquestes fotografies doncs, són uns testimonis que no ens poden deixar indiferents. I, i ja per acabar, doncs, eh, anem a, donar, a fer l'entrega dels premis. Sí. Jo abans volia agrair la presència del doctor Antoni Castells, que és el director assistencial de l'hospital i abans a la primera part estava la directora mèdica, també ha estat amb nosaltres amb la primera part d'aquestes jornades, així que li agraïm molt, molt especialment a la direcció de l'hospital, no tot el suport que dóna a aquest grup, que de moment només us fem que donar despesa, però esperem en un futur poder reunir recursos, però volia agrair-vos molt especialment no tot el suport que ens esteu donant des de que, des de que vam organitzar-nos com a grup de, de treball de sexologia clínica. Gràcies, Toni. I ara procedirem a, a l'entrega del, del Premi Afrodita, que el farà la, la Sònia i l'entregarà a la Fundació Pere Mitjans. Vale, y ahora dunem al Premieros, al Antonio. Sí. ens toca un moment més difícil, que és dius adeu, i per això, com nosaltres estem emocionats, la Sònia i jo, pues ho farà el doctor Castells, que és el nostre director. No, no, no creieu que... que és fàcil, eh? perquè també també ho d'emocionat. De, eh, la veritat és que gràcies, Camil, eh, per convidar-me un any més en aquesta jornada. Eh, jo, jo crec que des de les direccions dels hospitals i probablement es podria generalitzar a qualsevol altra institució, eh, uh, donem poc les gràcies a la gent, no? I, i fer jornades com aquestes jo crec que ens dona l'oportunitat de poder-ho fer, de poder-ho fer i agrair gent que no tan sols organitzen aquesta jornada, sinó que dia a dia fa molt per la gent. I, i us puc dir que aquest, aquest grup de sexologia clínica, quan el vam crear fa tres anys, ara ja, Eh, sí. uh, intentant que l'hospital funcionés d'una manera diferent a com funcionen la majoria d'hospitals que treballen per especialitats, per serveis, ens, ens va semblar que havíem de fer aproximacions que fossin molt més transversals, perquè hi ha molts problemes que afecten a molts tipus de malalts. No? I, i en en el va proposar crear aquest grup de treball de, de sexologia clínica i la veritat és que vam ser el primer hospital en el país on no l'estat, diria jo, que tenim un grup d'aquests. I és un grup que està constituït per gent amb perfils molt diferents, molt diversos, amb diferents especialitats, però que treballen amb un objectiu comú, que és aflorar la sexologia o les necessitats sexuals que tots tenim com una part important del nostre benestar. No? I, per tant, això vol dir que cada dia de l'any, no tan sols avui, es, es comprometen i es dediquen de manera molt eh, eficient, diria jo, Ell uh, diu que, que gasten molt, no gasten gaire, segur que porta molt més del que costa a l'hospital a contribuir a això. No? L'altre motiu de, de participar en aquesta jornada de la Colenda, i ho faig curt perquè segur que teniu ganes ja d'anar cap a casa i, i, dinar, és eh, eh, manifestar el compromís de l'hospital. L'hospital eh, es compromet amb moltes coses, sabeu que els hospitals ens dediquem clàssicament a guarir la gent, a curar, quan una persona té una malaltia, però sabeu que el concepte de malaltia ha canviat molt en els últims anys. No és tan sols llevar la malaltia, sinó que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja diu que és aportar el benestar físic, psíquic, social, i sexual, també jo diria, i per tant creiem que el compromís de l'hospital ha de ser amb aquesta direcció. Aquest compromís no l'adquirim tan sols amb la gent del grup, amb els professionals de la casa, sinó també ho volem assolir o assumir amb tots vosaltres com a part de la societat. L'any passat aquesta jornada va tractar un tema també molt important, que era el càncer de mama i la sexualitat. Moltes vegades als hospitals, repeteixo, ens fixem en coses molt físiques, curem aquella persona d'un càncer, en aquest cas un càncer mama, i ens en oblidem d'altres coses que afecten molt a la seva qualitat de vida, com pot ser la sexualitat. I jo crec que aquest any el tema encara està més ben triat. L'any que ve ho tindreu una mica difícil, perquè cada any poseu un llistó més alt. Jo crec que parlar de la sexualitat amb la diversitat funcional, amb la discapacitat, és un tema clau, és... Tots som diversos. Jo crec que cadascú de nosaltres té les seves dificultats, els seus problemes, les seves coses i per tant, hem d'anar a una aproximació molt més integral. i crec que aquesta jornada només ha estat l'última mitja hora. Crec que clarament reflecteix aquesta aproximació i per tant, repeteixo i amb això acabo, el compromís de l'hospital per intentar llevar totes les barreres totes les dificultats d'aquest problema que és un problema més que té la nostra societat. Vull dir que moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies, Toni, per les teves paraules de suport i per, per fer aquesta visió no tan, tan holística i humana de l'hospital, que és una de les coses que moltes vegades, com a usuaris, no? que, com, inclús quan anem nosaltres com a usuaris trobem no? a faltar mm. aquest, aquest caliu. Pues moltes gràcies, Toni. I ara convidau a tots els que heu resistit fins al final. Tenim una copa de cava aquí fora per celebrar que heu compartit aquest dia amb nosaltres. Moltes gràcies. també volia agrair un momentet a tota la gent que ha fet possible la jornada que no heu vist, que ens heu vist els que hem parlat, però el Juan Antonio, el, el Joan, el Nil, l'equip de comunicació de l'hospital, que ens ha fet el programa, que ens han fet la difusió. Hi ha molta gent que els laboratoris que ens han ajudat i que sense tot aquest treball en equip no, no funcionaríem. I a vosaltres, pels testimonis, sobretot, que és el que realment omple els dies com aquest. Gràcies.